again in 94, and Tom Nolan in 95. He's a replacement in 96, he came to the end in 97. And now it comes, and here we go. AOF is shooting it. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Somos Arcade Rumble, Fight Stream Latinoamérica, Big Wheel. Esta noche presentes para esta beta del KOF 98 Ultimate Match. Buenas noches a todos. Bienvenidos, amigos. Esta noche es especial, por supuesto. Es una de esas betas que mucha de la comunidad está esperando. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Esperamos se pasen un buen rato, algo agradable, vayan por la coquita, vayan por la botana y disfruten en compañía de sus seres queridos. Big Will, bienvenido, hermano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi Tepi. Un abrazo, gracias por la invitación ahí, el buen Marco, a ti por estar aquí con nosotros. Y pues sí, una anticipación ya, lo que necesitábamos en el KOF, estas salas de batallas online para poderlas transmitir de esta manera, así que es algo súper bienvenido en la comunidad. Y pues nada, a calar esta nueva beta, a ver qué tal, a ver cómo se comporta, mi querido Tepi. Así es, una beta que va a terminar el próximo viernes por la mañana, así que por eso mismo tenemos que disfrutarlo, tenemos que aprovecharlo, claro que sí, y recuerde que esto llegó para quedarse, así que próximamente todo completo, enterita, la versión del KOF 98 Ultimate Match Final Edition, desde este día, lunes, hasta el próximo viernes. Un deleite, un placer, Arcade Rumble, Fight Stream Latinoamérica, Big Wheel. Buenas noches a todos, vamos a empezar. El torneo es invitacional completamente, muchachos. Tenemos a 8 jugadores que van a amenizar el torneo, tanto en Ronda Winners como en Losers, así que vamos a mencionarles a los 8 peleadores que van a ser partícipe de esta faena esta noche. The Fox Games, Fox, Dream Team Donovan, Jerry Batch, TLC Saga de Guadalajara, Boli, por ahí va a estar el único representante de los Arcade Rumble, va a ser Cotir de Querétaro, Crisaor y The Fox Games Toño también. Los 8 jugadores invitados a la mesa de Arcade Rumble. Buenas noches, ¿qué se augura, Big Will? ¿Qué se augura, viejo? Pues se augura bastante hype, buenos matches y sobre todo una conexión bien estable. Vamos a ver si todos lo podemos detectar en esta nueva beta, este overhaul que se le está haciendo al Netcode, y pues podamos ver algunos confirms locos y pues acá daño brutal con esos desperations, ¿no, mi querido Tepi? Así es, vamos a ver entonces nuevos combos, nuevas modalidades, así que abróchense los cinturones. Buenas noches, la primer pelea, Cotir contra Boli. Luz verde, muchachos, cuando quiera, maestro. Muchísimas gracias a todos, repetimos, estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México, haciendo conexión con Chihuahua y Sonora. Imagínense, todo el país involucrado. Literalmente, un triángulo de las Bermudas ahí. Es un triángulo. Desde la Sierra Madre hasta las... ¿Cómo se dice? Hasta allá, hasta Xochimilco, viejo. Hasta las chalupas de Xochimilco. Hasta las chalupas, así es. O sea, a tener carnita asada, discada y ahí unos tacos de canasta. Ay, venga entonces. Ya ingresó Boli, muchachos. Saludos a Gerson Poole, Javier Castañeda, Fred Carr, Tavo Velázquez, Mario Donovan, Briones Máximo, Ernesto Cedillo, Uri Hernández, gracias, muchachos. Gran noche la que nos espera, así que quédense con nosotros. Van a volar pelos. Ya llegó Cotir también. Hora de iniciar, hijos míos. La pelea darle, que darle, se viene. Tupi. Ahí está, va a estar buena. Severa, buena conexión, así que segura una reta sabrosa. Así que luz verde, muchachos. Vamos a iniciar con el torneo en compañía de Big Will, que será el encargado de iniciar el torneo. Él se queda entonces. Bienvenidos al show
de medianoche, aquí en Arcade Rumble y en FaceStream Latinoamérica. Yo soy Tepi69, los dejamos con Big Will. Pues vámonos a comenzar rápidamente, no se están guardando nada, ya estamos viendo ahí rápidamente a Bully que echa a Eiji, así que rápido con esos personajes honestos. Y vemos ahí a Kotir, que no sacó a Krauser, lo cual me da mucho gusto no verlo en pantalla. Pero bueno, ahí con Loki y Yori tiene buenas posibilidades y el Anchor que no nos puede faltar. Vámonos rápidamente. Comenzando Yori Yagami, lado izquierdo para Bully. El buen Loki, lado derecho para Kotir. Rápidamente los dos ahí buscando la ofensiva. Bien ahí con los Fireballs. Intentando bien ese golpe fuerte en la distancia. Intentaba con las recas, interrumpe bien ahí. Uy, el Chorri que lo está castigando simplemente con la barrida. Ese de agachado, bien el counter ahí de parte de los dos. También el DP se levanta también con el gancho, el buen Bully. Así que de momento esto está parejo. Cambio de lado, Kotir es el que tiene ahí. Y no Bully, están los nombres cambiados. Ya estamos correctos, ahora sí. Bien ahí interrumpiendo con el gancho fuerte. Una vez más con los Twistacks. Me sorprende ver a Bully con Loki, y lo hizo muy bien. Vence al Yagami de Kotir. Correcto. Buen ataque de inicio entonces el que lanza ahí Bully. Amigos míos, Bully ya lo conocemos, un jugador multifacético. Todas las entregas de KOF, la verdad, los juega a un nivel muy bueno, de la mitad hacia arriba. Y ahora haciéndole faena, el tingo al tango, trayendo a Benimaru ahí otra vez, sujeta. Y lanza a distancia su ataque, responde con el giro ahí interminable de Benimaru. Kotir y está cerca otra vez Bully, busca sujetarlo. Hay tech hit ahí para Kotir, de frente entra otra vez, repite el combo. Tres hits suficientes para vencerlo. Ahí a Benny Johnny y es turno del ninja Will. Gran inicio el que lanza Bully, ofensiva tremenda que se está comiendo Kotir. Y parece que el primer punt va a ser para el de la capital. Así es, ahí Bully se está viendo muy agresivo, no está encontrando respuesta ahí por parte de Kotir, que aquí intenta con ello. Vamos a ver si la calidad de este personaje le basta para darle la vuelta, aunque se ve difícil. Bien ahí otra vez con el gancho de patada. Y ahí lo va a confirmar una vez con esos tres golpes. Termina con el Desperation. Y el primer punto es para Bully, que se está viendo muy superior, mi querido Tepi. Enorme nivel 1 el que lanza ahí contra Kotir, Bully. Y vaya que inicia trepidante el torneo, muchachos, a favor de Bully. El de la capital, le repito, un jugador muy experimentado. Tipo que también de repente le hace la casteada. Y que por supuesto conoce y sabe sobremanera esta saga. Así es, no nos hizo quedar mal. Y bueno, Kotir tiene que responder cuanto antes, vencer rapidito a Loki o al menos quitarle más de la mitad de sangre, ¿no? Para dejarlo ahí. No pudo hacer absolutamente nada contra Loki y sigue en estos momentos Bully atacando. Por fin encuentra el golpe frontal y el confirm con recas ahí. Kotir cerca de vencer, arriba el CD, otra vez, elimina ahora sí la segunda y tercera reca. Se regala Kotir, hazme tuya por favor, le dice, y con el pelotazo a distancia vence el primer round. Bully le dio la vuelta a Will de una manera muy muy sabrosa. Así es, había encontrado bien ese se ha agachado para usarlo como antiaéreo, pero aquí rápidamente con el Desperation nivel 1 utilizándolo como antiaéreo. Bien Loki, y sigue presionando ahí Bully. Interrumpe ahí muy bien Kotir. El cambio de lado, bien ahí con la barrida también atacando. Cerca, bien, se confirma ese brinco, está cerca de terminarlo también. Debía haber gastado una barra para cerrarlo. Vamos a ver si esto no le pesa más adelante, no. Porque le están haciendo otro antiaéreo ahí con el Desperation. Nivel 1 una vez más, y ahí lo está empezando a dominar con la distancia otra vez el DP. Esos command dashes bastante complicados de leer. Y más en el online, así que esto parece que lo tiene otra vez dominado Bully, aunque aquí se está llevando ya por fin a ese Loki, el buen Kotir, mi querido Tepi. Cumple con expectativa, ¿no? Loki otra vez quita demasiado porcentaje de sangre allá en Benimaru, lo hizo de buena manera. Grandes overheads el que mostraron los dos en el round anterior. Sin embargo, yo creo que el ganador, por supuesto, fue Loki ahí, venciendo prácticamente a Benimaru, dejando la mesa puesta. En estos momentos tiene el match point a su favor acá Bully Will, para vencerlo y mandarlo directamente a ronda loser ahí a Kotir. Sí,
ahí se ve el expertise que tiene Volley en el juego. No, confirmando bien ahí ese cambio de lado. Y también lo habíamos visto con sus combos de golpes débiles abajo, así que nada mucha más. Mejor ejecución que Cotiro otra vez con ese brinco en vacío de Empty Jump para confirmar, aunque aquí estamos viendo también de parte de Cotir que tiene lo suyo, aunque ya se encuentra muy atrás, y aquí con este agarre se lo va a llevar Volley para ponerse 2-0. 2-0, Volley está en la siguiente fase, muchachos. Gran victoria la que consigue acá Volley, dando un golpe, un mazazo de autoridad de inicio acá en el torneo. Para dejar bien claras las cosas, Volley va por todo, así que gran inicio el que tiene el Player 2 acá en la primera llave. Se viene la segunda pelea, Crisaor contra The Fox Games, Toño. Muchas gracias a todos. Qué buen nivel mostró Volley y creo que se está guardando el as bajo la manga, Will, porque lo vimos con ella hace unos momentos y acá no. Acá lanzó a Loki. Sí, es correcto, pero sí se ve la diferencia de experiencia y de ejecución. Me parece que está siendo muy dominante ahí Volley. Vamos a ver si Cotir nos regala algún comeback más adelante, ya sería por el lado de losers, pero de repente, de momento, Volley te ve muy fuerte, mi querido Tepi, ya en yes. Winners. Es correcto, gran juego el que consiguió ahí Volley, definitivamente, y tiene una ventaja parcial, está en la llave ya de Winners, amigos míos. Muchísimas gracias a Jerry Batch, mira, nos saluda Jerry Batch en transmisión, que también va a estar y es partícipe de este torneo. All Pez, ¿cómo andas? Uri Hernández, saludos muchachos, buenas noches. Allá en Twitch, ¿cómo estamos, Will? Dice Chazaquito, pregunta que si hay Macherino. Y están mandando los saludos ahí, gracias a Chada por el follow. Al buen Kaiser Homie también. Y dice Alexa que saquemos la carnita asada ya que andamos por acá por el norte, mi querido Tepi. Vénganse, déjense venir. Viene entonces la pelea por la segunda llave, muchachos, Crisaor y Toño. Gracias a todos, buena noche. Saludos, hay que aprovechar que estamos acá en el norte, Will. Una carnita asada, unos burritos. Papántola, tus hijos vuelan. Apenas para que amarre y terminar el torneo, Tepi, y irnos a dormir a gusto. Así es, para no soñar con monstruos, ¿no? Así es. Buena noche, muchachos. Dice Goku de Guadalajara, saludos a la banda cofera. Le recordamos, no hay Macherino, este es un torneo beta, es una prueba de lo que se viene, muchachos. Seguramente, si es un éxito, lo que se viene con la 98VM ya en edición final, pulida y dejada directamente al Steam, vendrá algo sabroso. También en Play 4, ¿no? Se va a lanzar, así que se vienen cosas buenas para este juego y seguramente torneos a futuro y a priori, Big Will. Sí, y por lo que vimos en este primer match, Tepi, el online se siente bien, así que pues va a haber más diversión todavía con los torneos de Cup 98, porque el pulidito del netcode es una chulada de jugar. Ya sabes que este es un juego tan dinámico que tienes que tener la ejecución al 100 y el netcode te va a dejar hacerlo en estos momentos, mi querido Tepi. Definitivamente, ¿no? Recuerde, muchachos, la cuarta, bueno, la región 4 está acostumbrada a jugar los bases de 98 y el 0-2, ¿no? En este caso, por supuesto, están promoviendo la propia SNK, el juego, el UM en su versión 9.8 y 2002, así que hay que apoyarlos. Recuerde, por una módica cantidad, Will, 80 pesitos cada uno, ya pueden jugar y disfrutar de estas gran sagas, ¿no? Así que, de manera oficial, amigos, 98 UM, vamos a iniciar con la segunda llave. ¿Qué les parece? Crisaor contra Toño, otro de Fox Games, mi estimado Will. Así es, y estamos viendo el primer jugador que mete extra en vez de utilizar el avanzado. Así que vamos a ver qué cochinada nos trae a la mesa este jugador. Y muy nada bien. Más para redondear y agregar lo que decías, por esos 80 pesos nos están regalando un net que es mejor que muchos juegos AAA que te cuestan más de 1.200 pesos, Tepi. Así es. Entonces, así que no lo podemos dejar pasar. Por supuesto que no, y tenemos que mencionarlo, ¿no? Gran conexión la que nos está regalando SNK, poniendo la carne al asador para que nosotros disfrutemos y por supuesto juguemos las nuevas entregas disponibles de manera oficial para todos nosotros, ¿no? Hay que dejar la región 4 un poquito de esto. Recuerde que los torneos internacionales se hacen con estas versiones, muchachos. Lanza al equipo New Face
combinado ahí entre Orochi y los propios New Face, Chermi, por supuesto, es versión Orochi, Yashiro y Chris New Face. Toño al frente, por su parte, Chris Aor, a Jis, a King y a Kazumi. La verdad que Chris Aor está utilizando a tres personajes honestos acá, Will, pero no pudo hacer nada con su Kazumi de inicio. Viene Jis Howard. Me parece que obedece mucho a su elección de EX. Me parece que no es un modo para de evitar este zoneo que nos está enseñando Chermi en estos momentos, el buen Toño, pero ya la tiene en la esquina, que es donde puede explotar, aunque bien confirma ahí con la patada fuerte. ¡Oh! Y ahí rápidamente con Desperation haciendo buen daño y empieza a traerse el zoneo. Aquí es donde se le va a complicar ahí a Chris Aor. Es tener el EX, no creo que sea lo mejor en estos momentos, aunque aquí le está castigando el fita hacia atrás. Buen daño, está cerca de terminarlo, lo va a agarrar y con eso lo termina. Así que me está diciendo Chris Aor, ¡cállese! ¡Qué buena consecución ahí del ataque para Chris Aor, sorprendiendo con el de Thriller! En doble, así que castigo divino el que se comió Chermi. Y a la veneca a descansar, muchachos. Ingresa Yashiro. Será la puntilla, parece que sí. Falla Toño en el timing, increíble dropeo. Lo recibe con un repuken. Ahí Chris Aor aguanta, se lanza al frente en estos momentos. Bien aguantando, ahí está otra vez. Dos golpes, logra el CD. Ahora Toño y se lanza al frente. Busca evadir, sorprendiendo ahí sobre el lado solamente Chris Aor. Activa la barra en estos momentos. Viene el super en cualquier momento. Como desesperación, claro que sí. Se acabó totándolo a la bestia. Y listo, viene King, la señorita Laura, Will. Bien ahí terminando con el agarre. El buen command grab para terminar ese round. Así que tiene ya toda la ventaja en estos momentos Toño. Vamos a ver si Chris Aor aprieta. Pero se ve difícil. Bien ahí castigando con el golpe fuerte. Un C bastante largo. Otra ahí. Bien otra vez castigándolo con el agarre. Le pone sus arandeadas en antiaéreo. Triple llave. Estaba buscando ahí con el agarre cambiarle de lado. Pero estuvo pendiente ahí Chris Aor. Vuelven los dos a distancia media. Y ahí con el CD se lo lleva, así que se pone ya esto con los dos en el anchor, mi querido Tepi. Sí, la verdad que aquí está complicado para ambos. Ah, es Chris Orochi también, mira el color. Muy bien, excelente. Los skins cambian. Si ustedes ven, la paleta de colores es completamente diferente, original. Lo cual es bueno, ¿no? Para disfrutar. ¡Qué bien! Cae en la trampa ahí. Toño lo aguanta, Chris Aor. Ese movimiento que lo vamos a ver en más de una ocasión. Te lo puedo asegurar, Will. Una cochinada completamente. Una porquería ese ataque de King. Aprovechando las falencias de Chris Orochi en estos momentos de Toño. Acá Chris Aor dándole vuelta a esto, amigos. Y consiguiendo la remontada con King, aunque Toño vende cara a la derrota, lanza el DP en estos momentos, confirmando con 10 hits, lo tiene en la esquina del dolor, se zafa rapidito, vuelve a caer, te lo dije Will, en más de una ocasión vamos a ver ese movimiento, y así es como vence King, primer punto para Chris Aor, toma la ventaja, y la verdad con King se va a ver mucho movimiento, Will. Sí, bien ahí Chris Aor aprovechando ese desperation como antiaéreo, y también el error ahí de Toño al no confirmar un jumping, ya había logrado pegar la patada aérea, no logra hacer el confirm de todo el combo y eso le trajo problemas al final. Pero vamos a ver una vez más a esta Chermi, vamos a ver si sonea a Chris Aor, volviendo, aunque aquí se está volviendo el agresivo porque lo tiene en la esquina. Uy, ahí le castiga el whiff de ese golpe. No deje golpes sueltos porque le puede pasar esto. Bien ahí otra vez con los besitos, manteniendo la distancia. Ventaja total para Toño. Vamos a ver si le da la vuelta aquí. Chris Aor que logra entrar. Confirma ahí. Termina bien el combo de parte de Chris Aor. Esto está parejo. Está para cualquiera. 30 segundos todavía. Recuerden que este juego es rapidísimo. Y en un confirm se nos pueden ir cualquiera de los dos. Vamos a ver quién es el que tiene ahí. Aquí lo encuentra primero a Toño. Y logra terminarlo con el combo para ponerse adelante. Un round a cero, mi querido Tepi. Gran combo básico el que consigue ahí con Chizuru Toño. Y de nuevo retoma la ventaja de inicio acá con Chermi venciendo a Kazumi. El problema es este que tiene ahora el rubio. El Jis, ahí está, por supuesto. Lo está evadiendo con Refuken. Acá Chris Aor. Bueno, el ataque por la espalda no confirma. Tampoco lo hace Toño.
van a replantear todo. Hay un reset acá en cuanto a posición. Antiaéreo hermoso el de Giz. Uno más, no, hace la finta solamente y consigue buena patada. No logra el cross-up acá Toño. Y esto está 1-1 en cuanto a personajes. Viene Yashiro, cabecita de algodón Will, venga. Se empata esto, bien ahí quiso borrar la defensa y pendiente con esos antiaéreos. Logra cargar rápidamente ahí la barra EX. No la carga toda, pero está cerca de hacerlo. Bien esos air to air. La patada en brinco de parte de Yashiro, esa D es bastante buena aquí con el command grab, aprovechando la distancia. Uy, ahí no teníamos frames de invencibilidad, así que logran hacer el trade. Otra vez más castigando con el agarre. Ya está cerca de terminarlo. Bien, otra vez se ha agachado de parte de Chris Aor. El brinco neutral para intentar ahí confirmar una vez más el correr y el agarre. Le está saliendo esa jugada a la perfección a Toño. Y aquí sí le van a castigar. Ahora sí, dejar los botones ahí al aire. Esa C agachada, esa D agachada no le funcionó en estos momentos. La castigó de manera correcta Chris. Una vez más con el agarre. Cerca de terminarlo cualquiera de los dos. Y para no variar, mi querido Tepi, una vez con el command draft. Los tres wake-ups que hizo ahí Chris Aor lo hizo con el de Thriller, el nivel 1. Tres wake-ups con nivel 1. El segundo fue el que impactó. Por supuesto, Toño ya lo sabía eso. Lo aguantó solamente en el tercero y con eso elimina a Giz Howard. Se regala ahí King. Aprovecha rápido, sujeta con command draft. Gashiro activa la barra en estos momentos, Toño, y es el momento para liquidar a King, muchachos. Ahí está, otra vez, doble command grab, el que consigue en este round. Ya, machetazo, no fue doble, falló el timing una vez más. De todas maneras, busca distancia, no, lo busca rapidito, Chris Aor, queriendo llevar esto al máximo cuanto antes, y sí lo consigue. Ay, no hay mucho daño para recibirlo a Chris, y se repite. Se repite el cantar, mi estimado Will, puede conseguirlo Chris Aor desde atrás, viejo. Así es, y el problema es que Toño llega sin barras al Anchor, aunque aquí está confirmando perfecto ese B agachado. Termina bien su combo, intenta sacar más daño con el chip, pero bien utilizando el esquive del X-Mode. Vuelven al juego de Fireballs, la ventaja es totalmente para Toño, que logra hacer el air-to-air. Ya lo mantiene en la esquina. Se mete solito en la esquina ahora Toño y ya salió. Se mete otra vez en la esquina. Esto no le va a beneficiar. Bien, está confirmando aquí Kim. Bien, mira nada más. La correcta. Utilizando la barra. Ya le dio la vuelta. Y aquí lo va a confirmar. Se le cae el copo. Aquí lo puede terminar. No es suficiente el daño, pero está para cualquiera. Lele, perfecto. El Desperation lo termina Toño. Y esto se empató. Se puso bueno, mi querido Tepi. Cardiaca, definición la que se vio ahí en este último round. Otra vez intentó el wake up con nivel 1 ahí King y Chris Aor. Sin embargo, se la rió completamente acá Toño. Y en el último segundo le dio la vuelta, frotó la lámpara con Chris. Consiguió el combo con nivel 1 ahí y el Orochinagi con Chris. Y logra el empate agónico completamente de Fox Games, Toño, Will. Y esto se va al máximo. Correcto, y ahí Chris Aor le quiso aplicar la misma, terminarlo con el Desperation. Y al final, el buen Toño la leyó perfecto, lo castigó de manera correcta, logró darle la vuelta a lo que parecía la derrota de Toño. Así que esto nos mandó al último match, Tepi. Sí, sale del roster entonces Kazumi para que Chris Aor ingresa a Chizuru. Un poco más firme lo que se ve ahora sí para Chris Aor. Un personaje ya conocidísimo por todos. Hermoso command grab de inicio ahí. Un DP apenas logra el wake up con Chizuru. Eso es lo que... La gran falencia, ¿no? Y virtud al mismo tiempo para Chizuru. Cuando caes, lanzas el gancho y es un arma de doble filo. Tienes que saber cuándo utilizarlo. No supo Chris Aor en ese momento. Apenas lo acabábamos de decir. Y logra rápido impactar con tres hits. Dejarlo contra las cuerdas ahí a Chris Aor. Toño, excelente DP para eliminar ese super de Chizuru y tomar la ventaja que parece ser enorme, Will, en este primer round. Sí, ahora sí, Toño sacó toda la galería ahí de artimañas de la chistera. E incluso comenzando con ese command grab nos dio ya un Chris diferente a lo que veníamos percibiendo. Bien ahí con el gancho, cambio de lado que no logra confirmar, pero lo mete en la esquina con el agarre.
se mantienen ahí los dos. Esto va a ser importantísimo. Bien, el Empty Jump logra confirmarlo ahí. Termina con el Desperation. Lo están intentando meter en la esquina. Lo logra ahí, quedó ambiguo. Lo logra confirmar también Crisador, gastando ahí con el Desperation nivel 2. Cerca de terminarlo. Vamos a ver si aquí con cualquier cosa ya lo puede mandar a dormir a este Chris Crisador. Vamos a ver si lo logra. De momento, Toño está intentando hacer espacio. Y ahí con el Air to Air se lo va a llevar. Y con esto se empata. Aunque la ventaja la sigue teniendo Toño, querido Tepe. Mucho Shippuken en zoneo. El que logra ahí Crisador. Ya sabía, ¿no? Lo tenía que aguantar. Por supuesto. No puede dejar darle una ventaja, aunque sea mínima, ahí a Toño. Aunque en estos momentos está definiendo sobre Gis. Y una vez más, amigos, tenemos un match point en esta llave de torneo, la segunda de esta beta 98 UM. Muchísimas gracias a todos. Es el momento de King y le va a dar la vuelta con un empate agónico. Parece que Toño está ahora sí navegando en aguas tranquilas, Will, a definirlo. Sí, ahí parece que ya Toño tiene una lectura mejor del match. Uy, aquí le está fallando la le está funcionando la vieja confiable, perdón, al cruzador. Ya nos había vaticinado el buen Tepi, que lo íbamos a ver bastantes veces. Pues ahí está una vez más y está logrando empatar esto prácticamente. Si aquí lo termina, se van a ir empatados al Encore, así que va a estar bastante bueno el final. Cualquier golpe y se acaba y nos vamos empatados al Encore, mi querido Tepi. Prácticamente un perfect el que logra ahí Crisador. Amigos, match point para ambos. Acá se define el punto. ¿Quién va a ser? Con dos barras de poder tiene ventaja Toño. Por supuesto, ya lo está eliminando y lo lleva a la esquina. Crisador se zafa con un counter en CD. Ahí Toñito de The Fox Games. Bien, ataque de Zuna con nivel 1. El que consigue Crisador, excelente. Confirma ahora en la esquina. ¿Y cómo arrebata? A ver, 17 golpes. Se levanta con un Wake Up nivel 1. No hay Ray Kuken tampoco. Le está dando la vuelta a Crisador una vez más con King. Muchachos, la segunda llave se está viendo muy atractiva en estos momentos. Definiéndose de manera espectacular. Antiaéreo con King. Definiendo Crisador. Guardando distancia solamente con su rival. Ahora se aguanta otra vez. Muy bien jugado, inteligentísima la estrategia por parte de Crisador, teniéndolo contra las cuerdas a Toño. Una vez más, el abajo C, definiendo con todo, no tiene prisa, 18 segundos a definir el marcador. Excelente barrida, victoria para Crisador y está en la siguiente fase de Winner. Muchas gracias a todos. Prácticamente doble perfect, Tepi, ahí acabamos de ver de Crisador con esa King, bastante fuerte, ¿eh? Así es, muy bien, excelente. La victoria entonces que consigue acá Crisador sobre Toño y está en la siguiente fase. Por su parte, el de The Fox Games estará en ronda loser. Lo siento, Juanito, los invité en diferentes grupos, viejo. No puedo estar pendiente de todos, ¿no? Muchísimas gracias, Pimpón, así es. Muchas, muchas gracias a todos. Rising Heat, Big Will, FaceStream Latinoamérica, Tepi69 a través de Arcade Rumble. Buenas noches a todos, estamos viendo el torneo beta de la 98UM aquí en la moradita y también en la azul. Buenas noches a todos, gracias, continuamos la tercera llave, Will, vienen Jerry Batch y Saga. Tenemos a Jerry Batch en contra de Saga ahí desde Guadalajara, de TLC. Vamos a ver si logra Saga dar la sorpresa, que entró de último minuto. Nos confirmó al último, así que pues vamos a ver qué nos trae Jerry Batch, que aquí ya lo teníamos en el chat de Twitch, diciendo que ya estaban listos para que nos inviten al lobby. Y muy fuerte la Chermi de Toño, por cierto, decía. Así es, muy muy fuerte. Sin embargo, se vio sodomizada al final, y con eso consigue la victoria ahí con King, ¿no? Por supuesto, yo les digo, King EX en esta versión es muy muy potente. La vamos a ver, por supuesto, también, me atrevo a decirlo, en manos de Fox, que es un gran jugador y que la utiliza sí o sí. Así que vamos a ver en constante movimiento y rodaje ahí a King. Gracias por las estrellitas al Patrón Loya. Muchachos, estamos cerca de ver la tercera llave de Winners. Agradecidos a todos. ¿Cómo ves, Will, el torneo hasta el momento? Dime. No, no, excelente, muy dinámico, muy rápido. Ya sabemos que esta versión de King of Fighters, la 98 con las dos versiones, son rounds súper rapidísimos.
que se acaba un error y lo pagas muy, muy caro, así que se está yendo bastante rápido. Dice también por aquí el Ponchufi que si no le harán daño unas retitas de Kof así, así sin navaja y franela. Un saludo al buen Ponchufi, gracias por el follow. Y también tenemos a Ares que dice, que pregunta, ¿Tepi Krauser es low? Krauser, no, Krauser es completamente tire aquí, así que... Supongo que era sarcasmo, ¿no? Sí, claro, el honesto, ¿no? El honesto Krauser, por supuesto. Sabemos que también es muy potente, ¿no? Kazumi, Krauser, King, Brian. El Brian, sí, sí, es cierto. Hay jugadores muy, muy fuertes. Mr. Big también bien utilizado. Es una potencia completa, asquerosidad divina, ¿no? El que sí está nerfeado hasta por las muelas es Diamond. Casi no se ve. Sí, correcto. Casi no se ve. Eiji Kisaragi también es un personaje muy fuerte. Así que desde Chetubar, Quintana Roo, Jerry Bach y por su parte Guadalajara, Jalisco, Saga. Bienvenidos a todos. Tercer llave. Juanito Luna, lo siento, güey. Estuvimos invitando en varios grupos. Una lástima. Fue invitacional y se comentó en múltiples. Hay un grupillo por ahí en el WhatsApp, Juan, en donde están todos los jugadores de UM de 98. Así que te vamos a agregar para hacer futuras entregas, ¿no? Seguramente se va a ver torneos por Macherino en algún futuro cuando esta versión finalice y quede completamente, ¿no? Will, con rollback instalado y todo para disfrutarlo. Así que se vendrán torneos de Macherino, casi se los puedo asegurar en un 100%. Sí, loco, con rollback, como tú dices, lo que es ahora el estándar, yo creo, de cualquier juego de pelea, así como debería de haber. Por 80 pesos me parece una ganga. E incluso aquí Ares, que le mandamos un saludo, se está animando. Dice, yo apenas lo voy a comprar. ¿Qué les parece Krauser, GVD y Kim para comenzar? Cochinero, está muy bien, viejo. Sí, está perfecto. ¿Eh? Mucha honestidad, ¿no? Demasiada honestidad, no le estarás perdiendo, güey. No, muy bien. No le gusta perder, ¿verdad, Ares? Exacto, exacto. Lanza entonces a Blue Barry, muchachos, acá. Tal parece Saga, sí, así es, Saga, Rafa. Saga lanza a Blue Mary, Leona y Kevidi. Por su parte, Jerry hará contención con Vice, con Yuri y Heider. Tres personajes que nos tienen muy acostumbrados a verlos en la 2002 UM. Así que veremos de qué manera manipula. Gran inicio el que consigue ahí con Vice, buscando también el cambio de guardia sobre Blue Mary. Retrocede ahora con doble backdash. ¡Ja, ja! Gran combo de inicio. Espectacular lo que lanza con Vice. Acá Jerry Batch, Will. Inicia potente el de Chetubar, Quintana Roo. Y se lleva pues prácticamente la vida completa ahí de parte del buen Jerry Batch, que aventó como basura al final ahí a Mari. Ahí el ERTO bien, el agarre aéreo de parte de ahora de Saga. Está utilizando esta Leona. Leona a mí me parece muy fuerte en todas las entregas de KOF. Me hace un personaje bastante bueno. No sé en esta UM como esté. Así es, librado más que nada. Vamos a ver si aquí logra sacarle jugo el buen Saga. Ya lo está intentando meter a la esquina ahí Jerry Batch. No, no confirma ese golpe, pero bien ahí lo bota para mantenerlo en esa posición. Ahora sí le va a confirmar patada fuerte en el agarre. Le arrastra la cara por todo el suelo. Uy, bien ahí la sweep también. Esto está muy, muy a favor de Jerry Batch. Uno de los matches tal vez más disparejos que hemos visto hasta el momento, pero vamos a ver qué nos puede... sacar Saga para darle un vuelco a este round. De momento el Ertudero una vez más va para Jerry Batch, bien ahí con la la embestida, lo levanta cerca de terminarlo otra vez con esa Crouching B, bien ahí con el C agachado intentándolo como antiaéreo, pero al final le arrastran la cara una vez más y con eso se lo lleva Jerry Batch para ponerse ya 2-0, mi querido Tepi. Limpiando la tarima con ese hermoso rostro de Leona. ¡Es turno! Acá de Mr. Big, de Mr. T. Muchachos, de GVD, perdón. Mr. T es el que hará contención como último en el orden para Saga de Melapelas. TLC Rafa, gracias a los muchachos de Guadalajara presentes y representados por el buen Saga. Eso, entra Jerry, como siempre, con ese combo básico. Bien visto, espectacular y de gran dinamismo que maneja a Vice, activa el nivel 1. Ahí ya como último recurso con KVD es suficiente para vencerlo. Bien ahí consigue Saga al menos quitarse el asterisco con Vice
y Jerry Van, es turno de Yuri. Y ponle atención a esta Yuri y Will. Nárrala, por favor, viejo, que está hermosa. Venga. Y aquí se quitó el menos uno, como le decimos ahora sí, el buen Saga. Se veía muy fuerte ahí arriba. Vamos a ver qué nos presenta con esta Yuri bien ahí. Otra vez con el Fireball. Cerca de terminarlo. Empty Jump lo va a confirmar ahí con el nivel 2. Cerca de terminarlo. Aquí simplemente lo va a soltar. Le pone el balonazo en las nalgas y con eso lo va a terminar. Y Jerry Batch nos regala ahí un buen combo para finalizar este primer match, mi querido Tepi. Lo estábamos diciendo. Ponle atención a esta Yuri. Y no nos hace quedar mal, Jerry Batch. Por supuesto, muchachos. Un combo al dente, un combo de aquellos exquisitos, sabrosos, que deben de quedar a la posteridad y recordarlo como los movimientos del torneo. Muchas gracias allí a Jerry Batch por el combo. Seguimos entonces, amigos, 1-0. El marcador inicia fuerte, el de Chetubar. Y ya nos hizo ver que con Yuri va a ser demasiada fuerza y mucha potencia. También con Bai, Will. Así es, y una vez más poniendo Ultimate ahí el buen Saga, cambiando de personaje, ya está metiendo a Athena. Vamos a ver qué le trae en la, al match esta Athena. Y una vez más Vice va a ser con la que abra Jerry Batch. Vámonos rápidamente, viene ahí el golpe C. Y sacó del equipo a Heavy D, que fue con el que pensé que lo había hecho mejor. A ver si le funciona esto ahí a Saga. Bien, otra vez esa patada fuerte, lo avienta como basura. Otra vez el sweep. Ahí con el Fireball intenta bien con esa Psycho Sword. Haciendo el antiaéreo. Sigue presionando en la esquina bien ahí la doble embestida. Agarre ahora para buen Saga. Sigue con los Fireballs, pero le van a arrastrar otra vez la cara en el piso. Esto está por terminarse. Y aquí una vez más con el agarre. En tres tiempos se lo va a llevar el buen Jerry Batch, mi querido Tepi. No hizo diferencia Athena, desafortunadamente, para Saga y sus aspiraciones. Y bueno, prácticamente no hay daño, ¿no? Sobre Vice todavía tiene las tres barras de poder disponibles ahí, Gerardo. La verdad que lo hizo muy bien. Gran inicio, gran ataque y, por supuesto, fortuito todo lo que lanza con Vice. En esta ocasión salió mal con ese counter, sin embargo, rápido enmendar el error y posicionarse positivo para seguir atacando. Lo mantiene en defensa allá Saga, que solo recula, logra el Kuman Grab, lo lleva a la esquina, cambia de guardia. Hermoso wake up con nivel 1 ahí, el de Blue Mary queriéndose zafar y quitar la malaria. Por fin ahí Saga, back throw el que logra en estos momentos. ¡Oh! Gran sorpresa con wake up. Qué bonito el poder en débil ahí para Jerry Batch, azotando a la bestia, continuando el ataque, definiendo prácticamente y gestando el comeback. Le puso la puntilla. Hermoso comeback el que logra Gerardo con Vice. Y viene Leona Heidern solamente como último personaje para Saga. Match point de Jerry Will. Última oportunidad ya para Saga. Vamos a ver si logra darle vuelta. Tendría que hacer un comeback monumental. Pero vamos a ver si se lo permite Jerry Batch, que de momento la está utilizando ahí como trapeador. Una vez más quería meter ahí el nivel 2, pero bien el brinco neutral para zafárselo de parte de Saga. Logra terminar con esta Vice. Y vamos a ver una vez más a la Yuri que decías, mi querido Tepi. A ver qué nos presenta ahora con esta Yuri, El asunto es que quemó los recursos queriendo sorprender con Vice ahí. Y su poder acá, Yuri, no tendrá cómo atacar y sostener ese brutal ataque con poder. Aunque, por supuesto, Gerardo es un maestro en cuanto al timing ahí con este personaje. Yuri lo utiliza en todas las entregas que le conocemos. Así que vamos a ver, Gerardo atacando por zona. Se acerca con rodillas por la espalda, impacta tres golpes y sigue en zona. Y ahora sí el Daioken y lo lleva a la esquina. Es la posición que quería Gerardo tener contra su rival. Mete patada abajo, no puede responder Saga, muchachos. Lanza rápido ataques por el suelo, Lowe's. Cuanto con B y D, no puede. Tres barras de poder, Gerardo va a finiquitar la obra. Va a lograr la victoria sobre Saga, estará en la siguiente fase y acá lo va a terminar con puro movimiento básico. Hermoso inicio para Gerardo, está en la siguiente fase, Will, y se está perfilando para ser uno de los favoritos en esta entrega. Así es, se ve muy fuerte ahí Jerry, terminándolo con las guajoloteras.
Y de Saga, pues el juego de Jerry no dejó ver mucho de Saga, que lo vamos a ver más adelante en la parte de Losers. Me gustó mucho su B como antiaéreo de parte de Blue Mary, pero de ahí en fuera me parece que no vimos nada más del buen Saga. Esperamos ver más de su juego en la siguiente ronda, mi querido Tepi. Se quedó corto, es una realidad. Ojalá pueda regresar. Gracias a mi amor, preciosa chula que está presente en la transmisión. ¡Mua! Te amo, chiquitita. Vamos a seguir con la siguiente llave, muchachos. Viene Fox contra Donovan. Muy Fox bien. contra Donovan. Mencionaste que Fox nos iba a mostrar una King también en EX, ¿verdad? Así es, ponle atención a esta King que se viene. Gran nivel también con Fox. Y este güey juega más trabador, más asqueroso. Así que lo vas a ver, ¿eh? Juega mucho más a la ofensiva. Y con King, por supuesto, maneja muy bien las cartas. Una estrategia única la que tiene con King Fox. Ya lo hemos visto ya sea en mi espacio o en los propios de él, ¿no? Ahí en Fox Games. Así que vamos a ver una King exorbitante. De aquellas, ¿eh? De aquellas. ¿Cómo andas? Vamos, Fox, dice Visorama. Rafael Cadena. Beto Miranda, muy fuerte Sayuri y rápida. Así es, muchachos. La última llave de Winners. Vienen Fox y Donovan. ¿Cómo ves, Will? Pues bien, yo sí espero a ver esa King, ya que me la mencionas más agresiva que la que vimos, así que pues un juego diferente siempre es bienvenido. También agradeciendo ahí a Chinjo9K por su follow ahí en Twitch, muchas gracias. Recuerden que también estamos en la plataforma morada, ahí nos encuentran como Arcade-Rumble. Por si quieren ver el stream, aquí estamos a la orden. También pueden compartirlo para que llegue a más personas y vean esta beta que está bastante interesante de la 98VM con este overhaul que le hicieron al netcode, querido Tepi. Definitivamente, ¿no? De aquí al viernes tenemos para disfrutarla. Seguramente en próximas semanas vamos a disfrutar esto al por mayor, ¿eh? Ya quedado de manera oficial, dejado de manera oficial, perdón, tanto en Steam como en PlayStation 4, supongo, así como lo hicieron con la 2002 UM, mi estimado Will. Así que ya vendrá, ya vendrá. No llegó Donovan, tal parece. Va a ingresar el Black Tiger. También mexicano, él radica en los Estados Unidos. Gran jugador, el que estamos también por ver, sí. Así que Black Tiger, tal parece que va a ingresar por Donovan, que no llegó. Me quedó mal, igual que el lunes, el maldito desgraciado. Así que viene entonces Black Tiger, el tigre negro, muchachos. Gran jugador, además, Will, del Mortal Kombat, ¿eh? Del Mortal Ah, Kombat de también las le da nuevas el mortal. entregas, sí, pero por supuestísimo. Gran jugador del Mortal Kombat, Black Tiger, organizador también de eventos, así que se viene algo bueno con este jugador. Oye, Tepi, es que eso es algo que pasa mucho en la comunidad de KOF, que pues como buen país cofero que somos mexicanos, jugamos otro juego, pero el cofito siempre está atrás, ¿no? Entonces, por aquí ves jugadores que ves de repente en el Street, que ves en el Samurai Shodown, que ves en otros juegos, pero la mayoría converge aquí en los juegos de King of Fighters, ¿no, mi querido Tepi? El caso de Cotir, por ejemplo, que juega muy bien las entregas, como mencionas, del Samurai, del Street Fighter, juega. Es multicampeón, ¿no? Cotir, si mal no recuerdo, de torneos. Por su parte, Boli también practica el Street Fighter. Fox, muchas entregas. Gran jugador, Fox. Y bien lo mencionas, ¿no? Hay siempre tras bambalinas, ¿no? Jugadores que practican con un nivel demasiado modesto y competitivo, ¿no? Otras entregas, pero siempre acá a la base, ¿no? Regresan a los Sí, inicios ahí, y ajá. muestran también gran nivel. Jordan Rodríguez, gracias, apoyando a Black Tiger, Pingwill también en Canadá, dice que vive en Canadá, Black Tiger, muy bien. Saludos hasta Canadá. Pues mira, entonces, gente desde Canadá nos están viendo, muchas gracias. And for the American people, don't forget to like, to share, and follow us. Beta Tournament, KOF 98. 98 UM, thank you so much. Please enjoy. Vamos a continuar, amigos. La última llave. Hay cambio solamente de un jugador. Sale Donovan, ingresa
Black Panther, ¿de quién? Black Tiger, el Tigre Black Negro. Tiger, ok. Va contra Fox, así El que Tigre viene. Santa Julia, no es Así otro. que viene el zorro contra el tigre, viejo. Sin más. Así es. Duelo de animales, Así duelo es, de duelo. mamíferos. Duelo, ¿cómo se le llama? Felino, duelo felino. Es lo que se viene, ¿no? Así que, muchas gracias. Continuamos entonces. Fox contra Black Tiger. A iniciar, muchachos, con Marquillo a la cabeza del proyecto esta noche. Arcade Rumble. Estamos también con Rising Heat, Will, Yotepi 69 de FiveStream Latinoamérica, haciendo un tridente, ¿no? Esta noche, Will, ya lo Así mencionaste. es. Así es. Uniéndonos por la franela y por este nuevo netcode que está para todos nosotros. Dices tú que están 80 pesos en la Steam y cómo no probarlo, ¿no? Cuando hay juegos que cuestan más de 1,000 pesos y no tienen esta calidad de online. Así es, sí. Y espérame, la semana pasada estuvieron en $40, ¿no? Cada uno. Así O que, sea, ¿qué por esperan, si fuera muchachos? poco. Así es, deje la tostadora un ratito, jóvenes. Y véngase a probar. Ahí está, Fox y Black Tiger, amigos. Vamos a iniciar. ¿Qué te dije? Ahí está King, era de cincho. Aquí. Era firme. Y también Chizuru, ¿no? Para Fox. Tres venecas las que va a utilizar. Por su parte, Luis Felipe, ¿cómo está? Bienvenido a Chaos Reborn. Ahí está Kim. Muchas gracias. Kim, saludos. Buenas noches. Presente entonces acá, te digo, todos los clanes unidos por la franela. Inicia con King Fox y Jis para Black Tiger. Will. Así es, vamos a ver qué nos presenta este Fox y de momento sí, más agresivo, pero no con el modo el extra. Lo estamos viendo con el avance, pero bien ahí confirmando sus combos, terminándolo correctamente Fox. Una King bastante agresiva. ¡Ay! ¡Oh! Ahí le falla el Desperation porque lo lee perfecto Black Tiger, utilizando ahí el parry. ¡Uy! Le va a castigar ahí el Desperation y de manera correcta está cerca de terminarlo ahora Fox. Vuelven los dos a distancia, Air to Air ahí con el CD. Y simplemente ahí un golpe para terminarlo, castigando a Ley la rodada y con eso se pone adelante 1-0 mi querido Fox, ¿eh? Así es, lo hizo muy bien Fox de inicio. Te digo que con King manipula un personaje potente en sus manos. Así que es lo que estábamos esperando. Otra King, por supuesto, Trapshots de Tornado Kicks. Todo fuerte, firme. Venom Strike también ahí a la cabeza con Fox, buscando distancia y sonido. Black Tiger, por su parte, con uno de esos personajes que nunca falla en los torneos. Taisyu, Kusanagi. Personaje que necesita muy poco para ser muy fuerte. Así que acá es donde no puede, increíble. Queda en posición de defensa neutro Fox y sigue atacando. Lo aguanta ahora. Busca acomodar lugar Black Tiger, ingresar en overhead. No puede. Le gana el salto por la espalda ahora Fox. Y ese trap shot una vez más para confirmar. No activó la barra. Está jugando en modo avanzado. No hay Orochinagi tampoco para King. Mesurado, tranquilo. Jugando en bonanza en estos momentos Fox Will. Y definiendo, no, eso, por fin, gran ataque, le leyó el movimiento ahí a King con ese Orochinagi después del counter y pudo impactar, aunque no fue suficiente, es todo para CCU. Y viene Heavy D a manos de Black Tiger, Will, gran inicio el de Fox, se veía venir, viejo, se veía venir. Y le llega hasta el Anchor con el primer personaje ahí, el buen Fox. Y siendo muy agresivo todavía, la ventaja la vida es para Black Tiger, pero ya lo tiene en la esquina bien ahí en el antiaéreo. Busca hacer más daño Black Tiger, intentando terminar esto rápido para no perder tanta vida. Le lee perfecto, ahí le falló la distancia ahí en el esquive. Y con el crack shoot, vamos a ver si lo termina aquí Fox. Bien, ahí termina simplemente con un golpe, con un C. Y con eso se pone ya Black Tiger en el marcador para quitar ese asterisco te. Desequilibrada la balanza a favor de Fox. Totalmente, solamente a ponerle la puntilla. Viene Chizuru. Y consumar el primer punto a favor de Fox. Es pan comido, amigos. No se lo va a quitar ni Obama este primer punto ahí a Fox. Otra vez a base de barridas. Por supuesto, lo va a aguantar solamente. Primer punto para Fox. Tranquilo. El juego, te dije. Este güey es un monstruo. Es muy ofensivo. Y va a atacar duro y a la cabeza. Primer punto entonces para Fox. De su clan, de Fox Games. Así que
1-0. Will. Sí, muy fuerte ahí Fox, ¿eh? Se está viendo bastante dominador. Aunque hemos visto ahí unas cosas interesantes de Black Tiger que está utilizando el modo Ultimate. Vamos a ver si no tenemos cambio de personaje, ¿no? Se va con los mismos tres. Así que no hay sorpresas del lado de Black Tiger. Tiene que cambiar un poco el approach de lo que está haciendo en el match, porque si no, se lo van a comer con papas, mi querido Tepi. Así es. Amigos, ayúdenos por favor a compartir, a comentar, a reaccionar el stream. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Somos Arcade Rumbles. Arcade Rumble, que también tiene su store, por supuesto. Su tienda, ¿no? Ahí con Marquillo. Una tienda muy nutrida. Bien, bien, equilibrada ahí con sus materiales. Lo que usted busque, muchachos, desde cables hasta botones, Fight Sticks y demás. Arcade Rumble Store, buenas noches a todos. Racing Hit, Big Wheel, TP69, FaceStream Latinoamérica. Gracias, iniciamos entonces. Ahora sí, por fin, parece que Black Tiger está aguantando a King de buena manera y venciéndola. Eso, azota directo contra el suelo a King y logra el primer round a su favor, Will. Inicio prometedor para el Tigre. Y ahora sí, Black Tiger utilizando a Geese Howard ahora como primer personaje. Bastante bien contra King, lo puso rápido a su favor esta segunda match. Bien también ahí el antiaéreo de parte de Fox que mantiene en la esquina a Black Tiger. Aquí esto me parece se va a empatar. Brinco neutral, maximiza el daño ahí con el doble B agachado. Se va a terminar esto y se empata muy bien ahí también Fox. Diciendo que nada más, no nada más es una King, también trae una buena hechizura. Sí, es buen salto este vertical el que consigue terminar todo con un overhead y culmina el ataque completo. Fox ahí, hermoso reset entonces el que logra y vence a Geese Howard. ¡Oh, gran ataque de Black Tiger! Poniéndose también sotana, amigos míos, y diciendo cálmense que yo también sé. ¡Qué respuesta la de Black Tiger! Trepidante ataque, aunque también Fox no se queda atrás, no canta mal las rancheras, otra vez el salto vertical, a nada de vencer está su rival, el CD frontal completamente barrida, el punch a distancia no sirve de nada, no justifica, solamente para quitarle una barra de poder ahí a Fox, al menos en cuanto a reservas, las perdió Fox, sin embargo, define otra vez sobre GBD y ahora sí viene el último en el orden y tal parece que será victoria de Fox Will. Todo Viene. parece indicar, ¿eh? Y sí, todo parece indicar que sea la victoria de Fox. Y a pesar de que el round anterior lo gana Fox, me quedo con ese combo de débiles en Desperation de parte de Black Tiger. Cosa que nos dice que el netcode está muy bien para usarlo porque es un combo que no está tan fácil, mi querido Tepi. Y aquí rápidamente, Sai su Kusanagi nos está diciendo, espérense, espérense, que todavía queda un personaje más para Black Tiger. Es correcto. Viene Athena y ahora sí viene el zoneo, la traba de la que les hablamos. Fox es un jugador que cambia la estrategia conforme va a enfrentar a sus rivales. Así que viene el zoneo, como le repito, con Athena, claro, aguantando solamente. Bien jugado, espectacular lo que maneja Fox. Una estrategia muy fina, muy complementada. Y la cual Black Tiger por fin abrió el cerrojo. Abrió el cerrojo, entra con cuatro golpes. Es el momento para Tiger. Responde rápido también Fox. Manipula esto a su favor rapidito en un abrir y cerrar de ojos. Regresa. Entra con todo Tiger. Gran combo. Y le da la vuelta. Impresionante. Empate en el último segundo. Qué manera de regresar acá para Black Tiger Will y lograr el empate 1-1. Lo llevó ahí Black Tiger, bien la paciencia del último, a pesar de llevar el zoneo en contra, encontró esos espacios en el juego de Fox, logró meterse, confirmar dos veces con Desperation y le dio la vuelta, mi querido Tepi. A pesar de que decías que esto se iba a acabar, pues mira, Black Tiger le dice, espérense un rato, ¿eh? Nos dejó con la boca abierta a todos y nos cayó, muchachos, definitivamente a la par. Sin aliento nos dejó ahí Black Tiger con ese comeback espectacular. El primero de la noche, viniendo desde el mismísimo infierno acá Black Tiger, consiguiendo el punto del empate, llevando esto al máximo. Es el momento para él, el momento anímico, tiene que aprovecharlo. A ver si Fox baja un poco, dobla un poco esas manos y lo aprovecha el Player 2. De todas maneras,
Tiene un team muy fuerte, Fox, te repito, Will, y tiene una estrategia bien marcada, bien palpada. Así que veremos de qué manera responde. Excelente reversal, confirma. Lo lleva de lado a lado ahí azotando a King en estos momentos, el Tigre. Ajá, una vez más consigue el throw. Dos hits abajo. Gran ataque el que está consiguiendo. Y esta es una oportunidad inmejorable para Black Tiger. Mira ese doble reversal. Impresionante cómo define el primer round. Y tiene mucha ventaja el Tigre, Will. Bien ahí con las guardias, on point el buen Black Tiger. La verdad es que noté, Tepi, no sé si tú lo notaste, pero me parece que le afectó mucho perder el último match ahí a Fox, porque tuvo una serie de confirms que se le fueron. Pudo, lo habíamos visto no fallar esos combos con King, se le fueron en esta ocasión, aunque aquí ya logra recomponer un poco el camino con Chizuru y prácticamente lo empata los dos con su segundo personaje, mi querido Tepi. Que lo tocó y hubo desconcentración, ¿no? Ahí para Fox. Busca rápido regresar y alterar de nuevo a su favor el camino, aunque se ve fuerte con Chizuru. Fox, por su parte, Black Tiger aguantando. Black Tiger es espectáculo, mi estimado Will, busca siempre el combo, ahí está llenando la barra, vas a verlo, ¿no? Con esos golpecitos, es el problema para Black Tiger, es un jugador con Vero. Por su parte, Fox va directo a la cabeza, ya lo habíamos dicho, excelente DP, está en la esquina, no se zafa, Heavy D, busca rápido los golpes con débiles, no, ahora sí, le sale mal el ataque, increíble, le midió el salto de manera errónea a Chizuru, y por ende, ahí está el combo, ¡no! Otro dropeo para Black Tiger, desafortunado. Y listo, es todo para Heavy D. Se equivocó en dos ocasiones el Tigre, Will, ni modo. Sí, es correcto. Y aquí en este juego pagas muy caro los errores, porque la vida se va como agua entre los dedos, mi querido Tepi. Aunque aquí podemos ver un comeback más de este Saisyu, que lo vimos bastante fuerte, bien ahí. Ese se ha agachado, ha hecho bastante daño en Fox, o sea, si aquí logra darle más, bien el John Pin, sigue presionando. Oh, bien, ahí interrumpe con el gancho. Sigue presionando la esquina, que es en el lugar donde quiere mantener a Chizuru. Aunque ya le voltearon aquí la cosa. Uy, cerca de terminarlo ahí con el castigo, aquí lo puede terminar. No es suficiente el daño, vamos a ver si el chip le falló ahí el timing. Pero ya está cualquier golpe de mandar esto hasta el último. Y ahí va a ser con el Fireball que se lo lleva. Así que Black Tiger dice esto, ¿no? Se acaba hasta que se acaba, mi querido Tigre. Así es, el Tigre vendiendo cara a la derrota, muchachos. Llevando esto al máximo. Y cuidado, que si se descuida ahí Fox, me lo revientan, ¿eh? Así como lo vimos. Quiso aplicar el bug, no pudo. Activa en estos momentos ya la barra. El Tigre tiene todo máximo. Ahora sí, activó el bug. En estos momentos Fox lo está midiendo, lo aguanta con todo. Victoria sí, para Fox. Le sirvió la estrategia y está en la siguiente fase. Vendió muy cara la derrota Black Tiger. Se lleva las palmas, por supuesto, de todos nosotros, los espectadores. Y continuamos con el torneo, mi estimado Will. Muy bien, ahí también Black Panther, como dices tú, vendiendo muy, muy cara la derrota. Pero al final Fox y su estrategia se vio un poco superior, así que esa Atena al final difícil, porque tenía todo el soneo a su favor y lo logró capitalizar, y con esto avanza. Ahora sí se coloca en el top 8, ya tenemos el top 8 definido, winners y losers. Así que vamos a tener en la primer llave es Fox contra Jerry Batch, y la segunda llave vamos a tener a Bolí en contra de Crisaor, y la parte de losers, ¿qué tenemos, mi querido Tepi? El Tigre contra Saga y Cotir contra Toño. Así que ahí están las llaves ya del top 8 definido, amigos, en tanto winners y losers. Buenas noches a todos. Estamos en el torneo de la beta del COF 98 UM aquí en Arcade Rumble y Fight Stream Latinoamérica. Por favor, síganos en las distintas plataformas en donde usted esté viendo esta transmisión. Gracias a todos por el apoyo, por esos bits, por esas estrellitas, por esas suscripciones y por compartir, por supuesto, el stream. Mencionar a sus compitas también para que vengan y hagan acto de presencia, ¿no? Hay que ver ahora si nos vamos por la ronda de winners o directamente a los losers. Ahí el maestro Marquillo nos va a confirmar en unos momentos, muchachos. Jimmy DeLow,
¿Cómo anda? Buenas noches. Beto Miranda, sí. Foss contra Jerry y Boli contra Crisaor. Es lo que se viene, amigos, en este torneo. Muy bien. Boli contra Crisaor va a ser la primer llave de Winners. A ver, en esta ronda 2. Así que se viene muy buena pelea, mi estimado Will. Sí, se ve interesante. Y ahora sí vamos a ver a los que salieron victoriosos en esa primera ronda. Así que aquí los dos van a ir con todo para meterse en esa Winners Final. Así que Boli, pues Boli fue con el que abrimos, ¿no?, el torneo. Así es, 2-0, ¿no? Boli fue nuestro primer ganador, así es. Así que contra Cotir, ¿verdad? Sí, así es, contra Cotir, 2-0 lo venció. Alejandra Suárez apoyando a Boli, gracias. Viene Boli contra Crisaor, muchachos, en esta ronda 2. O más bien, el inicio de los Winners. Aquí Will, así que 4 jugadores en Winners, 4 en Losers. Vamos a iniciar con Boli y Crisaor. Crisaor le costó un poco más, ¿no?, vencer ahí a su rival. Fue... A Crisaor le ganó Toño. A Toño, que se le complicó, ajá. Que casi le da la vuelta a Toño, ¿no? Correcto, sí, estaba cerca de cerrarlo 2-0 y al último se le puso 2-1. Pero bien también que es ahora al último, al final, manejando esa King que vimos, un poco más defensiva a la que acabamos de ver de Fox. Así que, pues con personajes bastante fuertes también aquí el buen Crisador, Muy bien, vamos a iniciar, muchachos. Viene Loki otra vez ahí para Boli, lo lanza de inicio. Complementan Terry, veremos si es la versión EX. Y Yashiro Nanakase, por su parte, lanza a Kazumi Jis y King para hacerle contención. Crisaor lo lleva a la esquina rapidito, Boli, y lo está atorando y no deja. Y doble DP, y el segundo es el que impacta. Excelente, un triple acá haciendo con todo. Por fin la respuesta para Crisaor, quitándose la balada del Perfect con un patadón en el hocico. Con eso despide a Kazumi y logra otra vez un inicio espectacular acá. Boli, Crisaor, Will. Muy bien, venga, Will. Muy bien, ahí el buen Boli, pues lo vimos muy fuerte con Loki contra Cotir, y aquí estamos viendo lo mismo contra Crisaor. Vamos a ver si aquí lo logra dar la vuelta bien, confirma Crisaor, pero otra vez ese gancho de patadas de parte de Loki. Una vez más se la agarra, lo utiliza ahí como pelota. Oh. Empieza a tirar bola, pero le entra ahí el Desperation Move. Cerca de terminarlo tenemos a Crisaor, aunque aquí se levanta bien el Command Dash. Uy, le lee, pero no castiga ahí el Desperation. Y ahí con la barrida se lo va a llevar. Así que Crisaor empata esto, aunque la ventaja es totalmente para Boli, mi querido Tepis. Tiene mucho mucho alcance, ¿eh? Tiene demasiado alcance ese de Thriller ahí para allí. La verdad, muy honesto el poder que maneja. Y sí, gracias ahí por el dato al maestro Barquillo. Los personajes se aparecen en color rojo, son la versión EX. Así que si usted los ve en rojo, de una vez, es EX la versión. Ah, bonito cross-up, otra vez te meta. A puro agarre y cross-ups ahí. Lo logra Boli, así que está cerca del primer punto. Rápido, Boli acá sobre Crisaor. Willy tiene 2 barras en estos momentos, venga. Y 2 barras ahí para Boli. Vamos a ver si las aprovecha también. Saludos ahí al buen Ceromex, que nos está mandando saludos. Compañero de equipo, por cierto. Ahí viene el confirm terminando con el Rising Tackle. Viene el confirm de parte de Boli, que se ve fuerte con este Terry. No lo habíamos visto. No nos lo había permitido ver en la primera ronda. Aquí la estamos viendo con esta versión EX y bastante fuerte se está viendo. Otra vez el agarre. Otra vez el agarre, ya le gustó agarrar, y aquí con el cross-up se lo va a llevar. El primer punto es para Boli, y se está viendo muy fuerte este Boli, mi querido Tepi. Sí, Boli, se sabía, ¿no?, que es un gran jugador de todas las versiones de KOF, y lo está demostrando acá. Tengo una anécdota con Boli, y el capitán Will venció al capitán en CNK, en una reta por ahí, underground. Me tocó verla de manera presencial, lo hizo pedazos con Terry, viejo. Con esta versión EX de Terry, así que es uno de sus personajes más fuertes, que manipula, así que no es sorpresivo. Lo hizo pedazos al capitán SNK, un jugador del Neo Geo World Tour, así que
Boli tiene nivel y más, viejo. Nivel y más. Así que. Esa sí es una buena anécdota, mi querido Tepi, porque no cualquiera le gana al capitán de GNK y con esa contundencia que tú dices, menos. Es correcto. Iniciamos entonces, amigos. Viene Chizuru al roster de Crisaor. Otra vez la carta fuerte será las bajo la manga para el Player 2. Hasta el momento con Loki, jugador atípico en la saga completamente, si no es en versión EX. Bien manipulada por parte de Boli, aunque acá sí, muy bien. Excelente respuesta con Chizuru y Crisaor, así que a nada de vencer, va con todo. Eso es, muy bien. Muchos multimágenes, mucho ataque espejo a distancia y con eso no lo leyó Boli y logra el primer round a su favor acá Crisaor Will. Me parece que eligió muy bien ahí su primer personaje Crisaor, haciéndole counter pick totalmente a ese Loki que no había encontrado cómo descifrarlo, lo logra con esta hechizo. Bien. Uy, y aquí le va a confirmar el Desperation sacando buen daño y está cerca de también darle trámite a ese Terry que lo vimos tan fuerte bien ahí terminando con ese power shot. Los dos. Uy, termina con el Born Knuckle una vez más. Cancela, ¿no? En esta entrega puedes cancelar la barrida, la primer barrida activa del Barnacool y lanza al Terry y su ataque. Así que es de esas sorpresas que les puedo decir, de esos cambios que tiene esta entrega. Así que se la sabe Bully definitivamente y sorprendió a su rival. Así que con eso logra llevar esto al empate. Will, venga, viene Jeez, dale. Oye, y lo hace mucho más fuerte ahí cancelando esta primer hit de la barrida. Bastante interesante eso que nos menciona mi querido Teti. Viene ahí el C de parte de Crisaor cerca de terminarlo. Viene ahí con el refugio en el aire. Y con eso estaba cerca de terminarlo. Viene ahí, utiliza la barrida. Pues dando una barra para hacer más daño. Otra vez empieza a usarlo de costal de papas, pero lo bota simplemente. Y con eso lo cierra y estamos en el segundo personaje de cada uno de ellos. No, es el último para Boli. Es el último. Sí, así es. Crisaor, en estos momentos, Bonanza, respondiendo. Claro que sí. Ramón Navarrete, Romance, bienvenido, hermano. Gracias. River Force está también haciendo acto de presencia en la transmisión. Impulsor mexicano de toda Latinoamérica y la franela. Bienvenido. Gracias ahí a Romance. Gracias a Jerry diciendo que Boli juega muy raro y tiene un estilo único, ¿no? Pero es efectivo. Así es. Sí, lo de Boli es raro de ver. Pero por supuesto, no sé cómo siempre se sale con la suya, ¿no? Ahí definiendo y confirmando con tres hits y el azotón. Y está cerca de vencerlo a Jeez, aunque está lastimadísimo ese Yashiro. Cerca de vencer el cabecito de algodón, lo hace con counter. No quiso saber nada ya de Jeez. Ahí Boli, Will, y lo lleva al máximo. Es turno de King. Cerca de empatarlo, el Player 2, venga. Sí, y bien gastada esa última... barra de parte de Boli para terminar el round. No se quiso guardar nada para terminar ahí con su adversario, aunque aquí ya está cerca de cerrarlo Crisaor. Viene ahí la sweep, la patada fuerte de parte de Boli una vez más en variedad de sweep y simplemente ahí con el brinco neutral para quitarse el agarre, castiga el whiff y con eso se lo lleva Crisaor. Lo empata a sorpresa de todos, mi querido Tepi. Así es, lo empató entonces Crisaor, vendiendo Carla derrota una vez más y llevando esto al máximo, muchachos. Acá se va a definir al que estará rapidito en las semifinales de Winners. Vamos a ver si es Boli o es Crisaor. Gran empate, gran regreso. La clave fue vencer con Chizuru a Lucky. Acá para Crisaor y por supuesto el ancla que fue Jeez. King llegó a definir solamente. Gracias a todos, gracias. Saludos muchachos, recuerde todos Arquer Rumble, Face Trip Latinoamérica, Rising Hits, Big Will, Tepi 69, buenas noches a todos, también Code Reborn estuvo haciendo acto de presencia por acá, de verdad que los líderes de muchos de los planes están presentes en la transmisión, Will, y viendo ya relamiéndose los bigotes, no pensando en lo que se viene para el futuro con esta entrega y la 2002 UM. Sí, es unidos por la flamela, como les pedimos, Tepi. Y estamos viendo una vez más ahí a Boli con este Loki, en su estilo, bien castigando el whiff ahí de la imagen de Chizuru para llevárselo. Y como bien dicen, un estilo muy peculiar, pero también muy efectivo, Tepi, porque tiene bien claros cuáles son sus castigos en ciertas situaciones.
Claro, la tiene bien clara, ¿no? Acá Boli se la sabe de todas, todas, con esos tres personajes y lo está haciendo ver. El bolillo, así es, rapita. El bolillo, ¿no? Muy bien jugado. El parche del güero de Sevilla. Saludos, saludos ahí al güero. Y también a Bachercito, ¿eh? Que seguramente le están ahí frotando. No sé qué le estén frotando la espalda, seguramente a Boli, para que juegue y rinda su juego. Gran ataque de tres hits ahí, el que consigue el de Thriller otra vez a distancia, muy veloz. Ese movimiento, ese nivel 1 para Giz, es muy potente, Will. Y la verdad está desequilibrando la reta cuando lo utilizan los jugadores. Viene Terry, dale. Y ahí, saludos al güero. Saludos al güero y al primo, al Racheto, ¿no? Bien ahí el agarre de parte de Giz. Están ahí con el Racing Tackle, ya lo metieron en la esquina con ese agarre. Quitado con el Refugen. Bien lo bota, bien gastado esa barra porque no quieres tener tan cerca a Giz y en el CD. Cuidado con el Regging Stone. Cuidado aquí, con el Regging Stone. Te lo dije. Nivel 2. Le bajó ahí hasta la quincena, mi querido Tepi, pero al final lo logra cerrar Boli y con esto llega hasta el último personaje de Crisabor. Claro, claro, cuando activó la barra dije Reginston, se me vino a la cabeza, a la mente, y por claro, supuesto, rápido lo activó Crisabor, y lo mejor para nosotros es que lo impactó, así que el Reginston se hizo presente, muchachos. Está en match point acá, Boli, muy bien. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dijeron de mi persona? Que seguramente le estás ahí frotando la espalda a Boli. Mi estimado, apoyándolo, gracias, saludos a Buena Familia y a Gabo Maravilla también, que están presentes, ya ves. Ahí están presentes, viéndolo, ¿no? Desde las sombras. Pero ahí están haciendo acto de presencia, Will. Viene Yashiro Narakase a definir el punto con prácticamente dos barras a su favor, Boli. Cerca de vencer, cerca de estar en la semifinal de Winners, este gran jugador, por supuesto, multifacético. Tenemos que repetirlo. Así que lanza el backdash otra vez. Aguanta. 2H en dos ocasiones ahí para Yashiro. Una más, confirmando el ataque. Cerca de vencer. No hay mañana. Bien. Victoria para Boli. Está en semifinal de Winners. Y la verdad, está haciendo mucha, mucha, mucha mella en sus rivales acá. Boli, Big Will. Y seguimos en el camino, en la pelea. Gracias, gracias a todos. Victoria entonces para Boli sobre Chris Daor. Se lo llevó Boli y con ese se ha agachado que le dio prácticamente todo el round, hizo bastante daño ahí con el Yashiro. Así que al final, pues Boli se mantuvo, salió triunfante mandando a Crisabor a Loser, lo vamos a ver más adelante. Pero de momento ya tenemos a Boli que va a estar esperando al ganador del siguiente match, que es Fox contra Jerry Batch. Así que... ¿Así es? Pues junto con Boli me parece los otros dos players que se me han hecho hasta el momento los más fuertes, mi querido Tepi. Sí, buena llave esta, la de Fox y Jerry Batch. Una correcto, lástima que se tenga que ir a Ronda Losers uno de ellos, pero sin duda alguna, bien lo mencionaste, los tres jugadores que más nivel han mostrado hasta el momento en el torneo han sido ellos precisamente, y ya se encuentran en Winners, así que se viene una reta de rechupete acá en Arcade Rumble, muchachos, Fight Stream Latinoamérica, a través de la moradita y de la azul. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, esperando solamente ya para dar inicio con la pelea entre Fox y Jerry Batch por ronda 2. Así que ahí está, iniciamos. Vamos a ver qué es lo que nos avientan este par de jugadores que son unas máquinas. Fox normalmente utiliza tres personajes femeninos, ahí está. Ya lo hizo, ya los eligió. Y también Jerry Batch, con respecto a su ronda 1, elige a la misma tercia. Así que se viene una de las mejores retas del torneo, Will. A darle, que es bolero ya. Y algo interesante, mi querido Tepi, que tal vez ahora sí veamos a ese Hayden, que no nos dejaron verlo en la reta anterior porque le pasó encima a Saga bastante feo ahí Jerry Batch. Vamos a ver si Fox ahora logra presentarnos lo de ese Hayden de Jerry Batch, que de momento empieza con el sonido Fox, pero aquí lo están utilizando otra vez como trapeador esa cara de King. Bien, confirmando ahora sí su combo el Blue Fox. Se ve los dos en media pantalla, doble ahí embestida y lo remata bien. Otra vez lo utiliza como trapeador.
viene el agarre hacia atrás y utilizando el Desperation que no podía faltar, Tepi, que tú nos dijiste que lo íbamos a ver en muchas ocasiones. Así es, múltiples ocasiones, ¿no? Ese movimiento es todo para Vice, la verdad. Jerry manejó muy bien a Vice, y no, se ve, ¿no? Fox también, la estrategia, aguantando. Se sabe, en múltiples retas lo hemos visto, ¿no? Con King y X, el ataque este del nivel 1, así que no nos sorprende, de verdad. Ahí está, Trap Shot, muy buen ataque, 19 hits es lo que consigue, y por fin hace su presentación aquí al patrullero 77, Hayden. El general Hayden acá para Jerry Bach, aunque lo están sodomizando en estos momentos y lo están venciendo prácticamente sin meter las manos, ¿no? Ahora sí, hay confirm con nivel 1. The End, ¡pum! Explota y está cerca de vencer a King. ¡Gran helicóptero! También apenas el hueco para King. ¡Otra vez la respuesta! Que esto lo vamos a ver en reiteradas ocasiones, ya no sé cuántas. Habrá que contarlas, amigos. Es todo para King, pero definitivamente cumple y demasiado para Fox, Will, y lo dejó a tiro de gracia a Hayden. Sí, le quitó ahí prácticamente tres cuartos de barra, le dejó ya un suspiro nada más a Hayden, lo cual es importantísimo para las pretensiones de Fox, que aquí a punta de slides está haciendo el daño, le confirma ahí el C, termina bien el round, con esto se posiciona ya en una ventaja considerable Fox para terminar y llevarse este primer punto, a ver si se lo permite la Yuri que tanto nos han mencionado de Jerry, mi querido Tony. Sí, son jugadores que en lo personal no se conocen en la comunidad, así que sabemos la clase de nivel, por eso lo mencionamos, ¿no? Se ve muy complicado, honestamente, el panorama para Yuri sobre Chizuru. No veo, se ve desequilibrante esto a favor de Fox, así que se está viendo, ¿no? También a lo largo del round, Fox rápido, aguantando, consiguiendo y venciendo en estos momentos. Jerry tiene que quemar las barras si quiere vencer a Chizuru, lo cual sería contraproducente sobre Athena, ¿no? Así que ahí está, Fox no escatima nada, lanza el super, no sirve, no funciona. Ahí está Gerardo, aguanta otra vez. El Daioken se ve en estos momentos, counter que tampoco impacta sobre la humanidad de Chizuru. Sí lo hace en estos momentos, el nivel 1 sorprendiendo de frente. El problema acá, Will, es que tiene 30% de sangre disponible solamente, Gerardo. Hay recursos, el problema es que es Athena, la madre del soneo, dale. Así es, va a estar complicado, es muy cuesta arriba el round para Jerry Bach. Aquí se está comiendo un command grab, bien ahí utilizando el shield y termina con ese de Phoenix. Así que termina rápidamente con esto, Fox. Apenas te iba a decir que le había bailado un jarabe tapatío sabroso en la cara, pero pues llegó para vengarla rápidamente, Athena. Así es. Command grab, espejo, como bien lo dijiste, y listo. Definió un overhead, más un Phoenix Arrow al final. Primer punto entonces para Fox y está cerca de Bolly, así que se viene bueno esto. Otra vez ingresa el patrullero. Yo pensé iba a hacer cambio, al menos de Hayden. Acá Gerardo no lo hizo, es el mismo orden tanto en roster como en orden de juego, Will. Sí, nada de sorpresas de ninguno de los dos, avientan lo mismo que nos aventaron en el round anterior. Y si no hace sus cambios aquí, Jerry Bach se puede ir rápido al loser, mi querido Tepi. Es clave esto que se está viendo acá entre King y Vice, así que doble CD, hermoso movimiento de Gerardo. Qué bonito, lo tiene en la esquina atorado, otra vez impacta. Cambio de guardia hermoso, busca una tercera instancia, no pudo, ahora sí Gerardo, de todas maneras con 20 segundos apenas, está cerca de vencerlo, acá Jerry Bach a su rival, quema la barra, buscando sorprender en evasión ahí, Fox no puede, no culmina la obra, impresionante baila que está mostrando Backthrow, como respuesta llora un trap chop de frente, bien, cerca está Fox del comeback, listo, hizo, cumplió al final de cuentas King. Se veía muy complicado el panorama para Fox y al final recompone un poco, ¿no? Consigue algo de diferencia sobre Vice y le deja a Chizuru mucha ventaja para vencer acá a Gerardo Will. Sí, lo que tú dices es correcto y al final recompone el camino. Vamos a ver si logra bajarle
toda la vida ahí a Vice para poder empatar esto. De momento parece que sí lo va a lograr, con ese agarre lo va a hacer. Así que esto prácticamente está empatado porque la vida de Chizuru se va a ir hasta el tope, mi querido Tepi. Y cuidado, que Chizuru es de esos personajes complicados para vencer ahí a favor de Fox. Muy difícil cuando lo tienes de frente, ¿no? Así que veremos de qué manera. Es de esos mexicanos que manejan a Chizuru como nadie. Así que, no, repito, no sorprende. Quizás muchos de ustedes no conozcan los nombres de los jugadores, pero créame que no todos son los topos, ¿no? Los mismos de siempre. Esos topos que también sabemos que juegan. Bueno, estos están siempre tras bambalinas, en la sombra, repito, pero juegan harto. Y ahí va. Muy bien. Y que muchas veces son los jugadores más importantes, ¿no? Y que siempre están ahí apoyando, a pesar de que no siempre ven los torneos. Pero ahí está, también siempre con un muy buen nivel, ¿eh? Ahí está, muy bien. Jugando Heider. Heider tiene unos combos demasiado honestos, se nota, ¿no? Que hay un desconocimiento de Gerardo en cuanto a utilizarlos, a explotar barra, aunque, bueno, para explotar barra o activar el time. También el modo advance no te ayuda mucho para ello. Ahí está el back throw, le dio la vuelta. Por fin pudo vencer y tomar algo de ventaja, un aliento, ¿no? Para Gerardo, aunque igual queda muy lastimado Heider. Y todo a favor de Athena y Fox acá, Will. Sí, aquí ya vimos a Fox utilizar ese soneo de Athena. Vamos a ver si le da bien doble ahí, agarren. Buena recuperación que tiene ahí, aunque sigue siendo solamente suficiente para aguantar ese Psycho Ball. Y al final el soneo de Athena ni se hizo presente, porque simplemente fue un golpe el que necesitó para dar cuenta de Heider. Vamos a ver si aquí ahora sí se pone más interesante con esta Yuri. ¡Oh, qué buen jumping! Va a confirmar doble jab y sigue manteniendo la presión. Cambio de lado ahora de parte de Fox. Intenta los dos con el soneo, así que se van a estar regresando ese fireball. Uy, no lo confirma por la distancia, pero estuvo a nada, se lo regresa y va a ser una guerra de rebote. Así que a ver cuál de los dos trae más un point. Esos espejos, mi querido Tepi. Sí, sigue ahí el soneo, les digo otra vez, el espejo de ambos. Bien ahí, ese ataque sorpresivo, ¿no? De Yuri para muchos de nosotros, en la cual funciona como reflect ahí. El Saiha de Yuri. Ahí está por abajo, Tef Kids. Cuidado, cuidado. Va a frotar la lámpara Gerardo. ¡No! ¡Falló! ¡Ay, dropeo! Todo a favor de Fox, amigos. Se la jugó Gerardo. Le falló el combo. Falló el timing. Una vez más, dos hits para todo arriba abajo. Consigue. Consigue el Saiha y le da la vuelta. Lo empató en el último segundo. En emergencia pura, cardíaca definición. Se vio Tiborato. Acá Fox en esa resolución del punto lo aprovechó Gerardo, se lanzó al frente y con un Saiken overhead consigue el empate. Estamos 1-1 y acá se define al ganador, Will. Y eso que Jerry ahí tuvo varios errores, no pudo confirmar sus combos, al final logró de todas maneras cerrar la pinza para empatar esto. Y saludamos al Chano, ahí que está en el chat mandando saludos. Saludos, saludos, mi Chano. ¿Están alguno de los monos baneados? Pregunta. No, prácticamente, bueno, dejamos el roster libre. Ellos ya saben qué nivel de masculinidad, ¿no? Van a mostrar en el torneo. No creo que ninguno de ellos utilice a un jefe, ¿no? Ya se vieron a los 8 pelear y no lo utilizaron. Stonebring ahí de inicio para Heider, que no fructifica. King, por supuesto, con sedes en el aire buscando todo arriba. Ahí Fox, ahora sí, evade excelente. Hermoso timing el que maneja. 19 patadas es la que se come directo al rostro acá Heider, cerrándole el otro ojo y necesita parche. ¡Qué asqueroso poder! No te puedo creer qué porquería. ¿Cómo gana ahí la cochinada de King? Le voltea. Ahora sí, hermoso. Stormbringer con reversal. Ahora para Gerardo no fue suficiente, la verdad. King, mamacita querida, es un dolor de cabezas y de muelas. Will, de aquellos, ¿eh? De aquellos, venga. Sí, pero también ahí Jerry se deja ir como gordo en tobogán, cazando ahí el whiff de ese Desperation, y lo castiga King con esos holdbox raros.
pero pues al final de cuentas así es el juego, así que a aprender esas distancias, bien ahí la está utilizando como basura, no la va a alcanzar a castigar porque ese movimiento es safe on block, siguen ahí la presión con esos fireballs, bien confirma su patada fuerte, esa D, termina el round, así que prácticamente lo empata Jerry Batch, los dos en su segundo personaje, mi querido Tepi. Personajes más fuertes, ¿no? Que manipula acá a Jerry. Hablamos de Vice, por supuesto, contra uno también de los que mejor juega Fox. Así que veremos si la del Clan Yata vence a la secretaria del lugar en la esquina. Responde con counter, lo lleva ahora, cambian, invierten papeles y es el momento para Gerardo, aunque excelente wake up en DP, ahí para Foxy quitarse de encima a su rival, ¿no? El que logra otra vez la doble barrida, se zafa rápido en la esquina y ahora sí, back throw, ahora para Vice, arriba el CD, lanza la patada frontal, otra embestida, no puede, no sujeta, menos, otra vez, buscando la finta solamente Fox, por fin impacta a Gerardo, a trapear el suelo con ese bello rostro. Parece que la del Clan Yata va a sucumbir. ¡Y sí! ¡Lo hizo! ¡Qué regreso el que está logrando Gerardo! ¡Y tiene match point! ¡Cuidado que va sobre Boli! ¡Acá Will! ¡Bien ahí, Jerry! Yo la verdad ya lo estaba dando por muerto en el match anterior. Y ha regresado ahí con un vendaval de energía. Ese momento lo está manteniendo hasta ahorita. Vamos a ver si logra pasar por este último obstáculo que se llama Atena. Que aquí le va a confirmar bien ahí con el Desperation. Aunque le cae ahí con las patadas. Al final simplemente con el D agachado se lo va a llevar Fox para estar esto totalmente empatado y mandándolo a las últimas consecuencias, mi querido Tepa. Así es, muchas gracias a todos, por favor dejen su like en la transmisión, amigos. Es la 98 UM y la beta. Estamos viendo el segundo pase a semifinal de Winners entre The Fox Games, Fox y Gerardo. Ahí está, gran combo básico el que logra de 5 hits con cross-up incluido. Y ahora retrocede a replantear, aprovechar la psicobolita y el timing, ¿no? Acá de Fox la tiene cantada. El player 1, claro, Gerardo aguantando ahora. Tiene otra bola y si le lee el movimiento la va a reventar. Cuidado, ahí está el Daioken. Cuidado con Gerardo, tiene mucha ventaja. ¡Le leyó el movimiento, Will! ¡Lo decíamos! Y lo tiene a tiro de gracia contra las cuerdas. Un respiro es lo que necesita Fox. Cualquier cosa y se va Atena. Cualquier cosa y se nos despide Ronda Loser Fox. Otra vez leyendo el movimiento por fin. ¡Ay, espejo! Otro reversal. Gerardo queriendo definir esto cuanto antes. Y cuidado que Fox se está acercando. Ahí está, counter, ahora sí el cachetadón, mesurado, tranquilo, seguro, aguantando, y ahora con 5 segundos en el reloj, el salto hacia atrás y la patada aérea, la victoria es para Gerardo, consigue el comeback en este trepidante, trepidante match entre Fox y Jerry Batch, Will. Le leyó perfectamente ahí al final ese agarre, ese command grab, se lo quitó con el brinco hacia atrás, le castigó con la patada fuerte, logró terminarlo, a pesar de que había tenido, me parece a mí, Tepi, no sé si entra en combo, pero había hecho un combo anterior que pudo haber cerrado con Desperation Move para matar, y simplemente utilizó el espejo, así que ahí pudo haber sido el final del round desde antes para Jerry, pero al final logra cerrar y se coloca ya en la final de Winners. Así es, está ya en Winners Final ahí, Jerry Batch contra Boli. Así que felicidades, ¿no? Para ambos, bien jugado. Así que, ¿qué más se puede decir, muchachos? Excelente maniobra tanto de Gerardo como Boli, viniendo de atrás ambos. Así que, gracias, gracias a todos. Está ya lista la primera llave también de Losers. Hablamos de Black Tiger y Saga. Así que, veremos, veremos qué es lo que nos regala este par de bestias. Buenas noches a todos. Muy bien. Gotir contra Toño será la primera. Gotir, Toño. Ambos, bueno, Gotir cayendo ante Boli, que es el que se ha abierto más fuerte en todo el torneo. Y Toño cayendo contra Crisaor, que ya está en Losers, así que puede ser un match interesante porque no habíamos visto mucho de los dos. Vamos a ver si Gotir ya nos puede enseñar algo más de ese Eiji que tenía en ese primer match, mi querido Tepi. Sí, sí, sí. Veremos, ¿no? Gotir tiene que sacudirse completamente el zapato que le metió ahí en la primera ronda
tu rival, así que veremos qué es lo que sucede. Charlie Varela, gracias. ¿Qué te parece si leemos algunos comentarios ahí la moradita? Perfecto, Will. Ha estado tranquilo ya la moradita, sí tenemos algunos espectadores, pero no ha estado muy activo el chat. Simplemente dice Chano que buena el Jerry y están algunos de los monos baneados. Ya lo habías contestado, mi querido Tepi. Es correcto. Ahí está, Eric Clapton, ¿cómo estás acá? Ahora en Facebook, muchachos, llegando de la chamba, a ver la transmisión. Llegaste en el mejor momento, Eric, por favor, compartan el stream, muchachos, comenten, reaccionen. Ya sabe que si usted lo hace, esas tres acciones, probablemente Facebook no le regale estrellas para que las done el espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. La situación acá con Arqué Rumble y FaceStream Latinoamérica es la primera cooperación que hacemos oficial. Hace 2 años ya me había contactado a mí Marquillo para apoyarlos en algún torneo, ¿no? También, Cofero. Sin embargo, se cruzó mi cumpleaños, si mal no recuerdo, Marquillo. Y ya no pudimos, ¿no? Ya no pudimos colaborar con ellos. Así que un gusto, la verdad, un honor. Y también, por supuesto, compartir de nuevo micrófonos acá con el buen Rising Heat Big Will. Muchachos, con Will de Chihuahua, norteño. Los dos que están atrás, en la voz, tras el micrófono esta noche. Él ya ha narrado Neo Geo World Tour. Y en inglés, así que ya sabe, bilingüe el muchacho. Así que tienen muchísimos adeptos, mucho recurso también acá, Big Will, y qué honor, honestamente, de tenerlo en transmisión. Muchísimas gracias, Will. Vamos a continuar con la ronda losers, Cotir y Toño, dale. Y ya tenemos a Cotir, vamos a ver si nos enseña ese AG. De momento está con el Reinimaru, que nos había presentado en primera ronda, contra esta Chermi, que nos demostró un juego de soneo bastante interesante de parte de Toño, que al final le tuvieron lectura, pero se vio bastante bien ahí en esos inicios. Ya está en la esquina, bien ahí el C de parte de Gotir, intentando, pero ese se ha agachado ahora de Chermi. Le está dando frutos. Ventaja momentánea para Gotir. Viene el Air to Air. Está una vez más con esos besitos eléctricos de parte de Chermi. Ah, bien, se ha agachado. Confirmo, ahora sí termina el combo. Está dándole la vuelta. Cerca de terminarlo ya cualquiera de los dos. Están a un confirm de llevárselo. Y ahí va a ser con el besito. Y con eso se pone adelante Toño en el primer round, mi querido Tepi. Sí, guardando proporciones ahí, por supuesto, Chermi y Benimaru. Ambos con el mismo poder y robado, ¿no? Por parte de la Veneca. Sin embargo, fue la vencedora acá a favor de Toño, que mostró mucha más paciencia y ataque de zona. John Galamos, nunca falta un Johnny en una transmisión, viejo. Nunca te habías dado cuenta de eso, pero oh, Johnny, bienvenido, John. Gracias a todos. Viene Yagami, reversa el kick, hermoso por abajo, buscando Cotir el ataque frontal. Lo está consiguiendo recién acá. Excelente fireball. Y listo, es todo para Chermi. Y viene el segundo en el orden, es Cabecita de Algodón, Andrés Manuel Nanakase. Will, venga. Bien, Andrés Manuel Nanakase ya presentándose con todo este equipo que había agarrado la tercia desde el primer match que lo vimos, todos en su versión Orochi. Así que está haciendo ahí doble command grab ahí Toño. Oh, bien, con el overhead, manteniendo la esquina, pero ya sale ahí Cotir a base de brincos. Vuelven una vez más a ese air to air de parte de Toño. La ventaja es momentánea para Toño, aunque está más cerrado en esta ocasión. Bien, otra vez corriendo y con ese agarre que lo mostró en primera ronda bastante, lo está volviendo a hacer en esta. Intentaba con las recas ahí. Otra vez más con el command grab. Está haciendo mucho daño ya Toño con eso. Doble. Doble. Y termina ahí con el jumping C para terminarlo y ponerse ya a uno de llevarse el primer punto, mi querido Tepi. De esos movimientos nuevos, ¿no? Que muestran acá los jugadores. Qué bonito se vio eso con Yashio. Doble overhead. Buscando sorprender con una velocidad trepidante en ese nivel 1. Ahí Toño, aunque no hay sorpresa. Y viene el ninja, viene Eiji Kisaragi, de estos personajes honestos que tiene el juego. Ahora sí, el modo ultimate fue para Cotir en dash y en nivel extra. Así que es otra de las iniciativas, de las novedades que tiene esta entrega. Puedes variar si quieres que corra el personaje, que vada hacia un lado, step o toda clase, ¿no?, de movimientos. Qué bonito es el 98 UM, mi estimado Will. Y sí, un juego
bastante completo, que nos regaló ese modo Ultimate, y aparte ahora nos está regalando un netbook bastante interesante y muy accesible para todos, 80 pesitos en una computadora que no necesitas tener la gran computadora para correrlo, pero sí puedes disfrutar de un netbook increíble, mi querido. Así es, acaba de definir el punto. Míralo de Cotir, casi se ponía sotana. Falla Toño también ahí en su ataque. Y cuidado que viene la lluvia de Santuska a distancia para Cotir. Cuidado acá, ya lo tiene. Primer patada voladora, qué bien sorprende. Gran comeback el de Cotir. ¡Qué regreso! Para conseguir el primer punto. Qué bonito lo que hizo con Eiji Kisaragi. Toño aguantó, esperó. Quiso sorprender con patada abajo y él fue sorprendido. Hermoso ataque el de Cotir. 1-0. Bien ahí Cotir, y por fin nos mostró ahora sí ese Eiji el honesto. Ahí con ese C y el espadazo. Así que con eso, pues prácticamente lo pone adelante ahí a Cotir 1-0. De haber sabido que había torneo entraba, dice Chano. Lo siento, Chano. Hay que ponerse ahí en contacto. A todos se les invitó, así es. Vamos a ver, hay respuesta. Rapidito habrá revancha entonces para Toño. Le dio siguiente. Así que se mantiene el equipo Orochi para Toño, Benimaru y Chermi. ¿Quién la tiene más grande? Por supuesto la bola de energía eléctrica, Will. Así que hay que ver entonces. Buen inicio el que está manipulando Toño una vez más ahí aquí con Chermi. Le zafa con doble codazo aéreo. La bailarina no fructifica. Ahora sí, lo aguantó completamente. Y está tomando una enorme ventaja en este segundo punto. A Tangana, Kyo Villarreal. Continuamos, Will. Y bien ahí, Toño, prácticamente con el personaje nuevo también. Los dos con la vida llena, así que la ventaja es total para Toño, que aquí ya tiene la esquina, Cotir. Intenta ahí con el CD. Bien. Uy, no termina las recas ahí, Cotir. Se le fue algo de daño. Ahora sí, ese se ha agachado para confirmarlo con las recas y presionando en la esquina. Mejor lo bota ahí. Toño, buena decisión para salir de la esquina. Bien, otra vez ese air-to-air. Cambio de lado, no lo confirma una vez más ahí, Cotir. El brinco. Se cae de frente, no confirma el jumping. Una vez más se le caen las recas ahí. Algo de imprecisión de parte de Cotir. Ahí le castigan ese gancho volado que soltó el buen Cotir. Otra vez el CD ahí para romperlo. Y termina ya prácticamente el round con esa. Todavía le queda algo ahí a Cotir. Aquí se lo puede terminar, le va a quedar nada también a Toño. No. No le castiga el whip tampoco. Y ahí simplemente con ese C lo termina ahora sí. Y la ventaja es total para Toño, que ya llegó al Anchor con el primer personaje, mi querido Tete. Tiene muy mala maña ahí Cotir de lanzar DPs. Apenas se levanta, ¿no? Con sus personajes arriesga demasiado. Queda expuesto su personaje cuando malogra ese ataque en una posición completamente frontal. Y lo ha aprovechado muy bien Toño en este segundo punto para castigarlo. Así que, ahora para su fortuna, acá Cotir Eiji no tiene ese DP. Así que vamos a ver si puede maniobrar a favor suyo sobre Yashiro y conseguir el comeback. Se ve muy complicado el panorama. Eiji es muy, muy fuerte en este juego, hermano. Es también de los personajes que yo uso en este juego y sé el potencial, el poderío que tiene. Además, el handicap enorme. Mira cuánta sangre ya le robó en 20 segundos ahí a Yashiro. Y solamente son ataques básicos los de Cotir. Sigue atacando otra vez ahí. ¡Ja! Por fin le gana el salto. Lo había volteado Toño, una lástima para su causa. Había ingresado en over que también. Ahora sí, hermoso castigo 2H otra vez ahí con Yashiro. Gran ataque a base de puro golpe, puro madrazo. Lo está venciendo a Cotir y lo va a empatar. Backthrow, listo. Al máximo. El problema ahora para Cotir es que Yashiro le quitó bastante sangre de Will. Sí, ahí tuvo un comeback importante Toño en ese round. Porque a punta de Seth le recuperó todo el daño que no le había podido hacer. Pero ya vimos de lo que es capaz Cotir con este Eiji. Como tú mencionas, un personaje que se ve muy fuerte y aquí lo está demostrando Cotir. No está dejando salir de la esquina ahí a Toño. Agarre. Cerca
cualquiera de los dos en un confín para dar la vuelta. Viene ahí con la garra, está cerca Toño. Vamos a ver si logra terminarlo. Pero aquí Cotir ya se prende. Esto puede ser peligroso para Toño, que intenta ahí con los Desperation nivel 2. Cerca de terminarlo, se dé. Y al último, el trade va a favor de Toño. Y con esto se empata, mi querido Tepi. Muy bueno el regreso para Toño. La verdad, en algún momento del round yo pensé que podía conseguir el comeback acá Cotir. La verdad, lo tenía en posición completamente defensiva a Toño y estaba entrando prácticamente todo lo que lanzaba Cotir. Desafortunadamente, ¿no? Encontró buen regreso ahí con Chris y define el punto a su favor. También más tranquilo, ya ganando posición acá Toño. Y esto está cerca de terminar. Muchachos, último punto, 1-1. El perdedor se nos va del torneo. Una lástima perder a los jugadores, ¿no? Y a lo largo será el primer eliminado del torneo ya, Will. Así que a partir de acá se van a estar despidiendo muchos, muchos jugadores. Así es, le daremos gracias por participar a cualquiera que pierda de estos dos. Y va a ser, como tú dices, el primero. Uy, ahí se le va el confirma Coti. Saludos a Mario Murillo, saludos al maestro Go. También a Gerardo, dice Cotir desconoce cómo pegarle a Chermi y no pudo castigarla. Ahí está Jerry Bash, mira, dando también su opinión. Gracias Andrés García, muchachos, buenas noches a todos. 98UM con Ejex de Ecuador presente, hermano, fuerte abrazo, estamos pendientes contigo. Pronto, viejo, ya no te sé decir cuándo, pero pronto, no os lo pierdas, gracias. Dale. También aquí, muchas gracias ahí a Piránime, que lleva 14 meses inscrito con Prime. Así que dice, Franela de miércoles, OP, muchas gracias ahí por ese subscribe al canal de Arti Romos de Twitch, mi querido Tepi. Sido agradecido, muchas, pero muchísimas gracias, muchachos. Les digo, si ustedes apoyan esto compartiendo, dejando su like y suscribiéndose a las plataformas, al canal, de verdad, mantienen vivo, ¿no? La franela, mantienen viva la comunidad y mantienen vivos estos proyectos que prometen, como siempre, siguen vivos. Gracias y por ustedes. Vence entonces ahí con Chermi a Yagami y ya lo tiene. Está cerca a Toño de conseguir la victoria. Cuesta arriba está en estos momentos Cotir de Querétaro. Will, a nada de vencer está Toño y parece que lo va a finiquitar, ¿eh? Sí, porque aquí se ve fuerte ya Toño con el soneo de Chermi. Y me parece que hemos visto lo más fuerte de Toño en este personaje, ¿eh? Con Chermi. Te ha visto muy, muy bien Toño. Vamos a ver si Cotir también con el personaje que mejor se ha visto, que es Eiji, logra darle la vuelta, aunque se antoja muy, muy, muy difícil ya para el de Querétaro. Bien, una vez más ha ido en el beso. Y aquí lo puede terminar, ya está, nada de terminarlo. Oh. Bien ahí con el Desperation. Va a lograr quitarse al menos el asterisco, mi querido. Por supuesto, no hubo full anal. No ha habido full anal a lo largo del torneo. Así que gracias a todos. Ahí está Yashiro con, la verdad, la puntilla. La pondrá, parece que sí. Ahora sí, no se lo quita nada. Ni Obama acá a Toño. La victoria, mi estimado Will, cerca de definir. Toño está regresando desde un 1-0 en contra y se veía muy fuerte Cotir en ese primer punto. Acá Toño no quiere ese counter, quiere acabarlo con golpe frontal. Así le entró completamente Eiji, otro back throw y no lo vence a Yashiro. Se quedó parado Cotir pensando que lo había vencido. Victoria para Toño, está en la siguiente fase. Cotir se nos despide del torneo. Qué lástima por él. Muchísimas gracias a todos. Continuamos en Ronda Losers, Will. Gracias a todos y gracias a Cotir por participar. Lastimosamente le toca ser el primer eliminado en este torneo, pero buena participación. Ahí nos enseñó un interesante Eiji. Y pues empieza a prepararse él para lo que viene, mi querido Tepi, porque viene con toda esta nueva versión de la 98UM. Así que con este nuevo netcode, bastante disfrutable las peleas online. Así que los torneos van a estar cada 15 días, cada semana, pendientes, ¿eh? Así es. Hay mucho, mucho material a partir de estos momentos. La verdad que se está poniendo las pilas SNK por fin, después de tantos años que tenían muerto toda su franquicia.
le está metiendo rollback, está metiendo conexiones completamente dinámicas, muy bien jugables, por fin. Por fin. Y está demostrando, ¿no? Que también tiene poderío en su saga y llegó con todo, ¿no? Llegó para quedarse también la 2002 UM. Ojalá y pueda replicar la 98, muchachos, porque este juego tiene muchísimo que aportar en la comunidad. El roster completo, desde el 9-4 hasta el 9-7, completísimo. Ahora sí lo está mostrando acá. Muchos de nosotros en la infancia preguntábamos, ¿no? ¿Por qué no está Kazumi? ¿Por qué no están personajes AG, por supuesto? Personajes que no aparecían, ¿no? En la 9-8, siendo Dream Match. Así que, bueno, acá nos brindan eso y mucho más. También la manera, ¿no? En la cual vas a elegir cómo pelear. Así que, bonito, bonito, el 98-UM, el segundo duelo de la ronda Losers. Mi estimado Will, vienen Black Tiger y Saga. Una vez más, a ver. ¿Quién sigue vivo acá y quién se nos va? Mario Donovan, gracias. También a Pedro Núñez, que se armen. Ahí está. Que se armen los pinches chingadazos. Dale, venga. Continuamos, Will. Sale, la primera. La primera, y ahora sí tenemos a Saga en contra de Black Tiger, Black Tiger en contra de Saga. Tenemos a dos jugadores que vendieron cara a la derrota, en su primer. Bueno, Saga no tanto porque le tocó bailar con una muy fea, pero Black Tiger estuvo a nada de pasar en Winners, así que vamos a ver si tiene sed de venganza. Así demostrando otra vez en ese Geese, que es su arma principal, me parece, junto con ese Heimlich que se veía bastante fuerte. De momento el round está dominando Saga con Athena, está intentando con esa Psycho Ball, bien ahí le está mostrando el pastelazo en la cara. Bien ahí Raining Storm, interrumpiendo lo que intentaba ahí Saga. Y esa patada fuerte para interrumpir una vez más el Desperation. Está a cualquier golpe de terminarlo. Vamos a ver si aquí lo hace con los Rempuken. Y aquí lo logra y se pone adelante 1 por 0 el Black Tiger, mi querido Tepi. Frotar la patada y después lanzando ese registro sorpresivo, ¿no? Sobre Athena para vencer ahí el tigre y conseguir la victoria de manera parcial. Viene Chizuru ahora a favor de Rafita con una barra de poder disponible. No hay sorpresa, se regaló lanzó el último recurso Black Tiger al aire, ¿no? Sorteando el destino y sí, el destino fue en contra, así que es todo para Giz. Vence en estos momentos Chizuru apoyando a Chris Durán ahí a Rafa, a Saga, así que gracias la gente haciendo acto de presencia, ¿no? Buscando llenar la barra en EX ahí para Heavy D en estos momentos del Black Tiger. Qué buen confirm de 4 hits nivel 1, espejo completo. Y ahora si no puede atacar en estos momentos Heavy D, no le queda de otra más que eso precisamente, buscar un grab, sujetar a Black Tiger y que pase el tiempo, ¿no? Por fin se pierde el poder del espejo de Chizuru. Aquí dura mucho menos Will en esta versión también. Hay que, cabe señalar, ¿no? También que el poder del espejo de Chizuru dura mucho menos. Así que ahí va, ataque de zona, desesperación, se está viendo ya e imprecisión para Black Tiger buscando distancia. No tiene prisa tampoco Rafa, aguanta bien, ahora sí, en overhead. Sorprendiendo de frente, ataque frontal, gracias ahí a R-Pong, gracias, gracias muchachos, gracias, qué bonito ataque, todo para Saga de frente, impresionante el castigo que le metió, también la respuesta, ¿no? Para Black Tiger con esos golpes débiles, pero lo que se vio, dos combos frontales, lo que lanza Saga sobre Heavy D y Will, y lo tienen muy, muy lastimado. Y ya lo tiene ahí bastante lastimado Saga para terminarlo rápido con Blue Mario. Vamos a ver si se deja también. Que aquí está logrando confirmar esos crouchings. Ahí pegándole con los golpes débiles abajo. Una vez más lo va a Otra vez. confirmar. Dos veces nos enseña el mismo combo. Ya prácticamente le está dando la vuelta. Aunque aquí se levanta con la Desperation Move. Lo termina Saga. Pero el trabajo de parte de Heavy D está más que hecho, mi querido Tepi. Black Tiger, ahí está, muchachos. Haciendo acto de presencia, presentándose y mostrando ese Heavy D sabroso. Heavy D, cuando sabe, cuando domina un player, ¿no? Esos movimientos con este personaje, la verdad que lucen demasiado. Calidad pura, Will, ver esos combos, ¿no? Con Heavy D. Ahora cerca de vencer, ahí está. Primer punto para Black Tiger.
da la vuelta contra Saga. Muy bien manejado este Heavy D. Dejó la mesa servida, ¿no? Sobre Blue Mary. Y solamente Saisyu define. Primer punto entonces para Black Tiger. Y está cerca de vencer Will. Así es, solamente necesitaba una apertura ahí Black Tiger para terminarlo. Lo logra con un combo completo. No se le cae, así que lo logra terminar. Y agradecemos ahí a Arpong, como bien lo vieron en pantalla, por el raid que nos hizo. Y bienvenidos a los que llegan de parte ahí de Arpong, para que vean este torneo que estamos haciendo del beta del 98UM, jalando este nuevo modo que tiene espectador y un overhaul a netcode que se ve de re chupete, mi querido Teddy. Muy sabroso, ¿eh? Digno de hacer torneos oficiales. Gracias ahí a Character Select por seguir acá a Arcade Rumble. Gracias, viejo. Muchísimas gracias a todos. Y ustedes también acá en Fightstream Latinoamérica. Échense la vuelta, por favor, muchachos. Dejen ese poderoso like, ¿no?, en la transmisión. Y síganos. Recuerde, la transmisión está por todos lados. ¡Qué bonito! Primero el reversal de Jizz y después el confirm para Black Tiger. Mira nada más la cochinada que lanza con Jizz. ¡Impresionante! ¡Qué buen ataque sobre Leona de Black Tiger, Will! Bien ahí Black Tiger aprovechando ese confirm que logra bajarle bastante vida ahí al personaje. Así que logra terminar y cerrar ese primer round. Bien ahí una vez más. Con buenos daños de parte de Black Tiger. Está utilizándolo otra vez con ese parry. Confirmándolo con el Desperation. Sigue la presión en la esquina. Repukens. Viene ahí cargando una vez más con esa barra EX. Se levanta con gancho también ahí Saga. Ya no quiere saber nada. Cambio de lado. Bien. Ahí utilizando esos dashes. Agarre. Tiene la esquina. Sigue la presión. Bien. Doble repuque para terminarlo. Y se ve fuertísimo ya Black Tiger llegándole al Anchor con el primer personaje, mi querido Tepi. ¿Viste cómo activó la barra cuando caía allí después del DP? Con eso le permitió quedar positivo y con eso, ¿no? Venció, sorprendió a su rival y listo, venció. Qué buen movimiento y qué manera de manejarlo allí, ahí por parte de Black Tiger. La verdad, llegó de rebote, por así decirlo, y llegó con todo. Will, acá Black Tiger está definiendo. Es verdad, está en ronda loser. Sin embargo, dejando ese buen sabor de boca, ¿no? Con otra vez, mira, activó la barra, viste, cuando caía y quedó positivo. Y Gizan, que ahora se quedó esperando a su rival. Sigisor Super, excelente wake up con Super ahí para Black Tiger. Está en la siguiente fase. Gran sorpresa sobre Blue Mary Saga. No pudo responder el Player 2. Y la victoria entonces es para el Tigre Negro, Will. Se lo llevó Black Panther muy bien ahí. El Raining Storm de parte de el buen Black Panther. Utilizándolo en su forma de super totalmente cargado para que duela más. Para más placer, dirían por ahí. Así que con eso avanza una vez más. Y le agradecemos ahí a Saga por participar. Le agradecemos por su participación y pues para que se vaya preparando para más torneos de King of Fighters 98 Ultimate Match, porque con este overhaul se vienen bastante buenos torneos, mi querido Tepi. Qué bonito lo hizo, con ese asterisco ahí. Primer funeral de la noche en manos de Black Tiger, así es, invertido. Como y vamos a ver ahora a Jerry contra Bolly, así que vamos a ir directo a la Winners Final, mi querido Tepi. Muy bien, de verdad, fue lo que nos dijo ya Marco. Muchas gracias a todos. ¿Vendrá la Winners Final o continuamos con losers? Ustedes nos dicen, muchachos. Lady. Producción, Winners Final, muy bien. Jerry Batch contra Bolly, muchachos, es el momento. Por favor, abróchense los cinturones, pónganse cómodos. Es el momento de que usted abra esa lata de cerveza, abra esa bolsita de papitas y disfrute de la Winners Final. Muchachos, vienen Gerardo y Bolly, así que van con todo. Vamos a continuar después con la Ronda Losers, las cuatro peleas de Ronda Losers. Así que iniciamos con la Winners Final. Recuerden que esto es a tres victorias. Todas las finales, Winners Final, Losers Final y Grand Final serán AFT 3, First to 3,
Ahí, Will, es el momento de iniciar con Jerry Batch y Boli. Así es, y no es por nada, pero mi apuesta, mi querido Tepi, es que estos dos los vamos a tener en la gran final, ¿eh? Yo estoy apostando por eso, ahí a ver si nos dan la sorpresa los que vienen en el bracket de abajo, pero de momento vamos a ver a los dos que se han visto más fuertes en el torneo. Jerry Batch, lado izquierdo, Boli, lado derecho, a ver si es el Loki, que lo hemos visto bastante loco, puede hacer daño otra vez, y a ver si lo descifra el buen Jerry, Sí, es una realidad. Gerardo también sabe, ¿no? Que lo va a atacar mucho por zona, Boli, con esos pelotazos ahí. Loki, sin embargo, también tiene lo propio con los slides ahí. Kader. ¡Oh, qué buen doble DP, eh! ¡Qué velocidad la que está manejando en estos momentos Boli! Ahí está, el ataque de zona otra vez, se lanza al frente. La cortadora se hace presente para Heider en estos momentos. Bien por el patrullero. Busca el reset. Ahí Gerardo. Overhead que tampoco logra impactar. Ahora sí, la patada por abajo se lanza al frente. Y otro gancho. Es lo que se ve para Lucky. De frente el CD. Cuidado que... está en emergencia. Acá Boli. Gran respuesta con DP. Este güey. Gran ataque de frente. Por atrás. Por la espalda. Multiimágenes. Gran velocidad la que está manejando acá con el basquetbolista. Una patada abajo más. Qué bonita sorpresa, güey. Con ese helicóptero. Y se lo llevó. Pero la velocidad con la que atacó Boli. Y bien manipulado ese Loki. Hizo un espectáculo. Un show en este primer round, Will. Así es, pero ese Loki a punta de ganchos, a punta de DP, hizo mucho daño, es un estilo bastante loco, pero le ha estado funcionando a Boli, aunque ahora aquí Jerry Bash se puso en ventaja y ahí con ese agarre se lo va a llevar Boli, terminándolo con el CD aéreo. Así que se empata prácticamente esto, mi querido Tepi, un personaje para cada quien, así que están los dos en el segundo. Abusados acá, vienen Bai y Yashiro. Tiene mucha ventaja Gerardo con los recursos. Con alguna sorpresa activa la barra y lo hace pedazos. Tritura Yashiro, ¿eh? Así que hay que ver qué es lo que nos regala este par de bestias. Counter, aprovecha, excelente el command grab ahí. Cambio de guardia, no. Muy bien, se la sabía Gerardo. Ahora sí en la esquina, vámonos, estúpida. Azotándolo con todo. Y lo va a llevar al cielo ahí a Gerardo. Sigue Boli llenando barra, se lanza al frente, cual bólido es. Y atacando sobremaneras a Vice. Consiguiendo hasta el momento la victoria parcial, Boli. Muy bien, se recupera Gerardo un poco más. No es suficiente, es todo para Vice. Qué bien logra entonces vencer y tomar esta ventaja importante con Yashiro y Boli, Will. Así es, gracias ahí a Vecina por el follow. Bienvenida, espero que esté disfrutando de este stream. Y lo que me llamó mucho la atención ahí, Tepi, fue ese mix-up que utilizó Boli cuando levantó ahí con Yashiro a Vice. No, yo la verdad defendí mal, lo había hecho bien Jerry Batch. Así que teniendo ahí bastante jugadas todavía debajo de la manga el buen Boli, aunque aquí está cerca de perderlo, bien confirma. Está terminando el combo, aquí le van a castigar el dash hacia atrás con el Desperation Move y los dos llegan al Anchor, pero la ventaja es total para Boli. Más por recurso, ¿no? Ya, desesperación. Se acabó. Que realmente como estrategia ese nivel 1 con Yuri para definir, la verdad inició con todo Boli este último round y fue sencillo para él. Le leyó el Koken de inicio ahí a Yuri y con eso vence. Victoria para Boli. Toma la ventaja sobre Gerardo. Y bien lo decías, Boli se está adjudicando o perfilando a ser uno de las bestias de este torneo, es de los favoritos. Y otra vez vamos a ver ese Loki tan loco con esos DPs, vamos a ver si lo logra mantener a raya como lo hizo en el round anterior el buen Jerry, Tepi. Sí. Es una reta esta entre Heider y Loki, rara de ver, de verdad, con personajes complicados, ¿no? A elegir. Sin embargo, vaya que los dos lo están utilizando de buena manera, ¿no? Así que se está demostrando, percibiendo, aparte de variedad en el roster, muchachos, combos, movimientos importantes, nuevos,
que están demostrando los jugadores en esta saga, ¿no? Una entrega que es muy diferente al 98 normal y que sí, se ve que lo maneja, ¿no? Que le saben, que le entienden un poco, Gerardo, la verdad, con movimientos básicos y entendimiento del juego del 98 normal, le ha venido dando ventaja y con eso ha sido suficiente, ¿no? Para llegar a esta instancia, Will, turno de Yashiro. Ya aquí lo está levantando una vez más, buscaba ese mixo, pero bien ahí Jerry Batch utilizando la esquivada para salir del problema. Una vez más se la agarra, vamos a ver si viene el mixo cochinote. Uy, ahí buscaba el cambio de lado, bien, confirma Bolly. Y aquí lo puede terminar simplemente con la patada para terminarlo, castigando ese Desperation que cubrió de manera correcta. Y los dos prácticamente parejos con su segundo personaje, mi querido Tepi. Así es, la gran final, perdón, la winners final, muchachos. En estos momentos, recuerden que es a 3. El primero que llega a 3 es el ganador y estará en la gran final del torneo. Lo siento, Basurto, la voy a quitar para la próxima vez. ¿Ok? No os preocupéis. Venga, con todo. Viene Vice ahora. Ajá, sí, la sota, ya, Chiro. Mucha ventaja la de Bolly, sorprende ahora sí, respondiendo con todo una vez más, Gerardo. El mismo movimiento dos ocasiones, azota con todo contra el suelo a Yashiro. Y es todo, qué bonito, le jugó ahí Gerardo con Vice. Y sí, le replicó, ¿no?, el movimiento, sorprendió en última instancia, azotando y consiguiendo la victoria. Viene Terry, último en el orden, y cuidado que lo empata Gerardo, Will. Y bien ahí Gerardo con ese agarre de tres tiempos que se me hace tan vistoso de parte de Vice. Muy bien ahí Rising Tackle para castigar. Otra vez más empieza con los agarres. Aquí lo puede terminar bien, confirma Bolly. Le da la vuelta rápido a esto, lo empata. Así que prácticamente los dos en el anchor con la vida llena. Nada más aquí se va a resumir en quién utilice mejor esas barras, porque llega con una sola barra Jerry Batch y cinco para Bolly. Así que la ventaja parece ser para el que lleva la ventaja momentánea en el marcador. Viene ahí con los fireballs el buen Jerry. Un confirma aquí y se puede dar la vuelta a esto, mi querido Tepi. Vamos a ver quién tiene los compres más bonitos, ¿no? Los negros de Terry o los rojos de Yuri. Así que, demostrando ambos el nivel, muchachos, no son tampoco. Daioken, ataque de Zoner que está lanzando en estos momentos, Gerardo. A eso apuesta, atacar así, se zafa de la esquina, así. Mucho salto, mucha evasión, por supuesto, ¿no? Busca que Bolly quepe lo ¡no lo hace! Lanza el combo completo, ¡activa la barra! ¡Cuidado, cuidado, Gerardo! ¡Cuatro golpes! Busca el empate, el comeback es para Bolly, el regreso es de Bolly, claro que sí. Otra vez, el mismo movimiento, más que una estrategia, fue ya una lanzada al azar, a ver si impactaba ese nivel 1 de Gerardo. Ahora sí lo esperó Bolly y consiguió el segundo punto. Está muy cerca de la final del torneo acá, Bolly. Will. Sí, se desesperó ahí al final Jerry, me parece que le traicionaron un poco los nervios, se desesperó un poquito y quiso terminarlo con ese Desperation. Tuvo ahí algunos confirms también Bolly con Terry que los pudo haber terminado con Desperation Move, que no lo hizo y lo dejó vivir, casi le cuesta eso. Y ahora de momento en este match comienza de mejor manera Bolly, porque en las dos anteriores ocasiones había perdido con Lucky ante Hayden. Vamos a ver si aquí logra darle la vuelta, que de momento está adelante, viene el agarre, lo mantiene en la esquina, empieza a atacar de manera seria. Viene ahí el Earthuder, intenta salir. Uy, le va a confirmar ahora sí, cerca de terminar, lo va a hacer con el agarre. Y por primera vez el match gana con Lucky a ese Hayden, mi querido Tepi. Sí, ahí está. Haciendo lo propio, ¿no? También Bolly para conseguir la ventaja. Qué buenos movimientos, qué buenos. Qué buen manejo, ¿no? Tiene de Loki acá Bolly. Es un dolor de cabeza completamente a sus rivales, no sabe por dónde le va a entrar. Bolly tiene bien clara esa estrategia, así que no va a cambiarla, muchachos. Cuatro golpes es lo que logra Gerardo, buscando el over que logra el OD abajo. Muy bien, otra vez. De nuevo, ahora sí, el ataque de zona que poco se le ha visto a Bolly. Este muchacho lanza más que nada la lanzada hacia el frente con Loki. Adelante con las patadas, midiendo
Ahí está el vertiginoso movimiento de Loki, que llega rapidísimo a la otra esquina. Y ahí está, logrando al menos quitarle 90% de sangre a Vice. Lo tiene Bully. Así que lo va a manejar la desesperada. Sí, sí, sí. Y no le sirvió a Gerardo Donovan. Viene Yashiro Will. Así es, bien ahí el trabajo de Loki al final para dejar bastante brillada la vida de Vice. Vamos a ver si lo termina el trabajo Yashiro. Que ya lo vimos ahí sacar una guapa. Bien, va a confirmar ahí castigando los landing frames del brinco. De manera correcta, confirmando el combo, terminándolo, mandándolo al round 4 con toda ventaja. Está a un personaje de meterse a la gran final, el buen Bully. Vamos a ver si le basta simplemente con Yashiro para terminar con esta Yuri. Bien ahí el Air to Air con el CD, una vez más. Bien, lo va a agarrar. Vamos a ver aquí el mix-up. Sigue presionando, ya sale de la esquina. Ventaja total para Bully, que aquí lo va a agarrar. Una vez más el mix-up en media pantalla, pero bien sale otra vez con el esquive. En dos ocasiones ha resuelto esa situación de esa manera Jerry. Y aquí simplemente con la patada se lo va a llevar. Y Bully se mete a la gran final, mi querido Tepi. Se está viendo ya un patrón aquí de quién es el más fuerte. ¿Quién la tiene más grande, no? Por supuesto, ha sido Bully. Me refiero, por supuesto, les digo, a la palanca con la que juegan, ¿no? No estoy hablando de otra cosa, muchachos. Muy bien, está en la gran final. Entonces, acá Bully. Impresionante juego. Se había visto, se había dicho. Desde el inicio, por supuesto, del torneo, ya los conocemos, ya sabemos quiénes son. Así que, Bully, le repito, muchachos, jugador multifacético, Kof, que tú le pongas, Will, Kof, que domina. Así que, así de honesto es Bully con su nivel. Muchas, muchas gracias a todos, de verdad, compitiendo de muy buena manera. Jerry Batch tendrá que hacerlo desde el camino pedroso. Tampoco es mucho lo que tiene que hacer. Está en la final de Losers, esperando a rival. Así que, vamos a ver qué es lo que pasa, muchachos. Vamos a continuar. ¿Qué les parece con Crisador, Black Tiger, Fox y Toño? Son los cuatro peleadores que harán todavía, ¿no? Apoyo ahí con Jerry Batch y siguen vivos. Y las palancas, yo me refería a las palancas, de Arcade Rumble. Por supuesto, la tiene muy grande Bully, Will, la palanca de Arcade Rumble, ¿no? Crisador contra Black Tiger, la siguiente pelea. Y van a terminar con la ronda Losers en cuartos, Fox y Toño. Así que vienen Crisaor y Black Tiger. Black Tiger, que ya vimos un Geese chulo. Will. Sí, sí, sacando las guapas ahí con Geese, utilizando muy bien la guardia, confirmando con ese Desperation. Así que Black Tiger se empezó a ver bastante fuerte. Y también tenemos a Crisaor, que viene de Losers, perdón, que viene de Winners. Lo mandaron el buen Bully, pero pues se la vendió cara la derrota 2-1, así que ya se enfrentó al que aparentemente es el más fuerte del torneo, así que tiene una oportunidad en contra de este Black Tiger. Vamos a ver si vemos más de este Crisaor, que no, Toño es el que utilizaba los tres de los tres Orochis, ¿verdad? Entonces este Crisaor es tiene a Chizuru. Importante Chizuru y King. Por su y a parte. King, ¿verdad? Que los usan extra. Así es. Mira, lanzó a Geese también. Crisaor, ambos van a utilizar a Geese. Correcto, ahí los dos sacando ahí al Geese con Start, ¿verdad? Es el que están utilizando. No. Es el Geese normal. No, el Geese con Start, ese sí es una porquería, hermano. Ese sí es el jefe. Y ese sí, no, masculino. Ese no se vale. No, ese ahí, no. Ahí te bajan puntos de masculinidad. Es correcto. Viene tu. Geese, Black Tiger, Player 1, Kazumi, Crisaor, Player 2. Gran inicio. Qué bien. Lanza completísimo el combo ahí con Kazumi y confirma a Crisaor. Ahí va otra vez con dos hits. Gana entre en overhead de Thriller como respuesta con Wake Up. Nivel 1, no lo puede levantar. ¡Qué temerario! O sea, sujeción ahí por parte de Geese. Y cerca de vencer está con Chip Damage. ¿Viene el Chip Damage o la patada? No, fue otro grab el que consigue Black Tiger. Inicio trepidante el del Player 1, Will. Y va a recibir al Mirror Match. Venga. Así es, vamos a ver quién se adapta mejor en el Mirror. Un Mirror siempre es difícil de jugar. Vamos a ver quién es el que lo domina mejor en estos momentos. Ya sabemos que Black Tiger trae el modo Ultimate contra el modo EX de parte de Crisaor.
Bien ahí, no lo pudo confirmar porque lo agarraba en Yogurt. Bien ahí, agarrándolo, metiéndolo en la esquina. Un agarre más, está cerca de terminar ahí. Doble refugio. Y ahí simplemente con el celo va a terminar. Y esto, pues es una ventaja, pero mínima de parte de Black Tiger, ¿eh? Lo tenía Merced con ese... con esa evasión después del double refugio que hizo Chris ahora al aire. Lo tenía Black Tiger. Una lástima, ¿no? Para él. Qué bonita cata. Activa la barra. Y así confirma. Qué gran combo. Excelente movimiento. Fortísimo lo de Black Tiger. Maneja un muy buen heavy D, muchachos. Y este muchacho, la verdad, no sé si se está consagrando, pero ha sido una revelación muy sabrosa. De buen sabor de boca, la verdad, la participación de Black Tiger, sin duda alguna. Muchacho que está en los Estados Unidos o Canadá, ya no recuerdo qué nos dijeron. Pero ahí está, confirmando, lluvia de golpes, bonita cata, todo frontal y listo. Vence entonces a el Gis de Chris Aor, el mexicano que vive en Canadá. Muy bien. Así es, bien ahí empieza con esa sweep. Y Black Tiger haciendo gala de este. Mira nada más. De momento ahí ha sido el mono más fuerte que los que tiene. Uy, nos saca todo el daño ahí en ese Desperation Pinchador. Pero sigue dándonos pinceladas de ese buen Heavy D. Aquí le va a hacer algo de chip damage. Está cerca de terminar ahí a Pinchador. Y ahí va a ser con el chip del Crack Shoot. Que se ponga esto ya los dos en el último personaje, pero la ventaja total para Black Tiger, mi querido Tepi. Viene Tepiu, muy difícil, ¿eh? Aún así, para el Tigre. Tiene de frente a King, y es una calamidad, ya lo sabemos. ¡Se regaló! ¡Hazme tuya, por favor! No sirve el confir, no le salió el poder. Le salió mal el timing, más bien, ahí a Black Tiger, para castigar completo el combo. Sin duda alguna, hubiese visto y puesto Sotara. El que sí lo hace es Chris Aor. Mira nada más el regreso que hizo con King. Se está metiendo a la pelea. Este primer punto está trepidante. ¡Cae en la trampa el Tigre! Y el comeback, amigos míos, va a ser para Chris Aor. A menos que diga lo contrario el Tigre. Cerca de acabar el punto. ¿Quién se lo va a llevar? Activó la barra. Un descuido y se acaba esto. ¡Es para Chris Aor! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito punto! ¡Qué buena definición! ¡Y qué comeback el de Chris Aor! Parecía que todo estaba perdido. Y al final logra el punto a su favor, Will. Todo lo que le costó ese timing del Desperation al fallarlo en el combo, mi querido Tepi, fue fundamental para no llevarse la victoria y que le diera la vuelta ahí el buen Chris Aor, ¿eh? Ese dropeo fue la clave, ¿no? Definitivamente fue lo último que subió para el infortunio de Black Tiger. Y bueno, esto es la culpa de Chris Aor, que él sí aplicó el combo completo con todo y super. 8 golpes que fueron fulminantes sobre Saishu. Ahí está. Primer punto entonces para Chris Aor. Y continuamos, amigos, que le dieron rematch, así que ahí vamos, rapidito, de frente. Ahí está, combo básico, vistoso, cálido, para Chris Aor y su Kazumi. Está cerca, lanza otra patada, activa la barra y va a buscar el de Thriller o el Registro. Fue de Thriller, fue Super, lo activó, muy bien, lo impactó, lo tiene en la esquina y cuidado, ahí está, la levantó, por supuesto, se veía venir eso. También, por eso les decíamos, cuidado, y con un Chipuken. Ahí logra entonces el primer round. El Tigre le dio la vuelta de muy buena manera y manufactura a Will. Sí, bien ahí el comeback de Black Tiger, que lo necesitaba porque tenía un golpe moral muy fuerte en contra. Y que necesita toda la ventaja que se pueda llevar en este match para llegar fuerte al tercero. Si es que se lo permite aquí Chris Aor, que le está confirmando muy bien. Y con el crouching C agachado el C, se lo va a llevar y Chris Aor lo empata rápidamente esto. Y prácticamente están igual de vida, mi querido Tepi, así que pues los dos en su segundo personaje. Mismos recursos, así que nada para nadie. Contra las cuerdas en estos momentos, Black Tiger, no hay confirm. Oh, se equivocan el timing, de todas maneras no deja que lo golpee ahí Chris Aor y Gis. Muy bien, golpeando el suelo. Lanza la cata en estos momentos, Heavy. Otra vez al frente. Ahora sí. ¡No! Falló una vez más. Por segunda ocasión en el round. Acá Black Tiger. Lo que pocas veces se le ve, ¿eh? Fallar ese convito.
Ahora sí no pudo hacerlo. Otra más. Doble repuje para tenerlo en la esquina. Activa la barra en estos momentos. Ahora sí hay confir. Hermoso lo que se viene. Lluvia de madrazo sobre Giz. ¿Cómo no? 21 golpes. Y está a nada. Otra vez. Frontal el grab. Registor como sorpresa la leyó completamente. Black Tiger lo sabía. Y vence con un golpe abajo. Ahí Will. Parcial la victoria para Black Tiger. Pero tiene aquí al frente. Cuidado acá. Así es, y me parece que lo había leído el Raging Storm desde antes. Antes del agarre se vio que se salió un poco ahí del rango para buscando la defensa. Así que no vio que lo soltara, así que se acercó para hacer el agarre. En la segunda ocasión lo leyó una vez más. Ahí sí lo soltó, lo castigó de manera correcta, terminó el round. Pero también aquí Crisaor está terminándolo ahí al buen Giz, así que esto está, perdón, a Heavy D, así que esto está ya los dos en el anchor, bien ahí con el gancho, interrumpiendo la barrida una vez más. Cambio de lado, no alcanzar a castigar, obviamente. Bien, ahí ahora sí la extensión del combo es correcta, no termina con el Desperation, vamos a ver si aquí lo busca. No, se va por la fácil con el gancho y así que lo termina y esto ahora sí se empata. Una inyección de ánimo que necesitaba ahí Black Tiger, mi querido Tepi. Una cátedra, ¿no? Con Saishu, la verdad, para vencer a King. Sin embargo, se le vio inseguro al Tigre al no activar la barra con Saishu. Buscó mejor irse a la segura. Bien lo dijiste. Así que, último punto, muchachos. Mantenemos la ronda loser, los cuartos. Así que, se nos vienen dos del clan de Fox Games, ¿eh? Vienen Fox y Toño. Así que, no se vayan, quédense con nosotros. Seguimos con el torneo de la beta del 98-9 aquí en Arcade Rumble y Fight Street Latinoamérica. Los que les abran, Rising Heat, Will y Tepi 69 de Fight Street Latinoamérica. Gracias, buena noche. Dejen ese poderoso like, por favor. Kazumi contra Giz. Hasta el momento, ataque de zona es lo que impera en estos momentos para Black Tiger. Guardando proporciones, por supuesto. La ventaja, qué bonito, Command Grab, activó la barra, aunque no supo qué hacer después ahí en el movimiento Crisador. Hace lo propio en estos momentos el Tigre, le gana el salto, qué bien, todo completo, todo frontal, todo firme con Kazumi y logra el primer round a su favor Crisador. Ya van dos veces que Crisador le gana el primer match ahí a Giz con esta Kazumi. Así que bien ahí Crisador empezando con el pie derecho. Vamos a ver si logra mantener esta seguidilla. Aunque aquí lo pueden confirmar. Bien, buen daño ahí de parte de Black Tiger. Que ahora sí no se le cayó el combo. Mira. Bien, la extensión no llega. Pero el daño ahí está cerca de terminarlo para empatar prácticamente esto. Se ha agachado de parte de Crisador. Está a un golpe ya de llevárselo. Pero está haciendo el trabajo. Y ahí bien con ese far. Sí, un golpe bastante lejano ahí con ese C. Se lo va a llevar Black Tiger para poner esto prácticamente empatado, Tepi. Muy bien. Ahí está. Aprovechando, ¿no?, ese poder también inédito aquí en este 98M. Saludos, Eric Locker. Abrazo fuerte, fuerte abrazo, ¿eh? Tenía rato que no te veía por acá, Eric. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos en la comunidad fina de la franela. Es navaja, pero esta es suiza, viejo. Así de simple. Ahí va. Aguanta, aguanta Heavy D. Es el momento, qué bien lo tiene con G. Se quedó parado el Tigre. Y es match point. Will para Crisador. Se nos está despidiendo el Tigre. Y tiene un mundo cuesta arriba. Teniéndolo a Giz y a King de frente con Seisiu. Y ahí me parece que perdiendo a uno de los personajes más fuertes que tiene Black Tiger. O sea, si esto no viene a perjudicarle totalmente la ventaja que tiene Crisador. Bien, ahí está confirmando, ya nos ha demostrado que con Saishu también trae. Así que vamos a ver si lo logra dar la vuelta. Bien ahí la patada fuerte de parte de Crisador. Intentando ahí con los repuches. Sigue presionando en la esquina ahí a Black Tiger, pero logra salir de ella. Están en el centro del escenario los dos. Bien ahí patada fuerte para castigar una vez más el doble repuche. Está a tiro de nada. Bien, ahí lo bota con el CD. Está ya en la esquina. Agarre, aquí lo puede terminar. Perfecto, el Desperation. Aquí lo va a terminar y va a ser todo para Black Tiger. Gracias por participar. Y Crisador va a avanzar una ronda más. Así que se está empezando a definir ya esto, mi querido Tepi.
Sí, ya de a poquito, ¿no? Se están depurando los espacios, amigos míos. Se nos va Black Tiger, qué bonita exhibición nos dio, la verdad. Gran sorpresa, llegó de rebote, repito, en el último segundo al torneo. Y lo hizo muy bien, felicidades, hermano, la verdad. Buen nivel, ¿eh? Muy, muy bien, digno representante. Así que ahí está, haciendo el papel de Donovan, ¿no? Donovan, como siempre, que no cumple, güey. Que me estás viendo y me estás leyendo, perro. Bueno, pues ahí está. Fernando Montelongo, ese gen que hace. Buenas noches, muchachos, colaboradores. También acá en mi espacio. Agradecido. Buenas noches. Comentarios ahí en Twitch. Will. Está muy tranquilo acá en Twitch. Tenemos 20 personas, pero el chat está muy, muy calmado. No han escrito ya nada más. Así que... Muy bien. Nada por acá, mi querido Tepi. Fox y Toño son los siguientes. Ambos del clan de Fox Games, así que un se van a depurar. Kill. Así es, Team Kill, literal. Un Team Kill, así como lo mencionas. Se nos va a ir uno de los representantes del Fox Games, muchachos. Fox Games, una lástima las arcades de Fox. No sé si las conociste, Will. Pero era un espacio, era un local que estaba ahí detrás de Bellas Artes en Ciudad de México. Ya tenía años. Tenía años ahí. Fox era el administrador, el encargado, órale, el dueño de esas maquinitas. Se juntaban todos los días a jugar, viejo. Hace unos días, ¿no? Tuvo que cerrar. Lo mató la pandemia, así que ni hablar. Al menos el clan quedó vivo, ¿no? Ellos quedaron vivos. Ya de ahí que... Ahora sí que vendrán tiempos mejores y cómo no, pues, quizás los podamos ver otra vez... En alguna otra locación, mi querido Tepi, y mientras siga unido el clan, a lo mejor los vemos por ahí una vez más. Definitivamente, ¿no? Les digo, la franela se huele a distancia, viejo, se busca sola. Así que no hay de otra. Además, gracias, gracias, Tigre Negro. Saludos, hermano. De verdad, muy, muy buena reta. Qué buen sabor de boca nos has dejado en el torneo. Felicidades, viejo, la verdad, buen desempeño. Viene Fox y Toño. La misma tercia de ambos, la que nos tiene a todas horas a lo largo del torneo y que los ha caracterizado, ¿no? Duelo de nenas para Fox y el Orochi Team para Toño. Ahí está, no hay cambios en el armado de sus equipos. Fox al frente con todo y esa barrida trepidante, fulminante y parece ser también definitiva sobre Yashiro, aunque ahí va, excelente salto vertical, ajá. Arriba en el Air to Air gana el CD y listo, se cae Yashiro y es el momento de Chermi en estos momentos, Will. Bien ahí, Fox dominando totalmente al Yashiro y empieza de la misma manera contra Chermi. Y ahí vimos que Chermi me parece el personaje más fuerte que tiene Toño. O sea, si logra darle la vuelta con esta chica eléctrica. Bien ahí con el Crushing Kick, castigando ese esquive. Pero bien, esa barrida, lo que mencionaste, Tepi, ahí bastante útil para Fox. No ha sabido cómo lidiar con ella a Toño. Así que de momento es lo que le está dando el match. Ya mejor logra hacer ahí algo de distancia Toño, pero está cayendo igual en los fireballs. Bien ahí, por fin logra un confirm. Buen daño ahí de parte de Toño. Intenta otra vez más con el soneo. Bien, otra vez ese golpe fuerte, pero lo va a interrumpir el crack shoot. Ese intento de desperation move. Y se ve ya la ventaja para Fox, que llega hasta el anchor, mi querido Tepi. Gran juego, ¿no? Que mostró de Toño con Chermi. No es suficiente. Ahora sí, se regaló con King. Ahí está, combo completo, 8 golpes. Está en la esquina. Otra vez se regala. No, es el problema, ¿no? De King. No sabes cómo contrarrestar ese ataque. Por eso los jugadores que la utilizan y conocen el movimiento de King lo lanzan sí o sí. A sabiendas, ¿no? Sin de que va a impactar. Una vez más, ahí está. Claro que sí. Qué porquería, qué asco, de verdad. Fox, como siempre, manipulando a una King asquerosísima. Y consiguiendo al menos quitarse la malaria a Toño del 3x1. Pero King hizo la chamba en demasía y con todo. Acá Will, viene Chizuru solamente a finiquitar. Y ahí cerca de terminarlo está Fox. A ver si se lo permite Toño con este Chris. Bien, ahí interrumpe con el gancho. Cambio de lado, bien, confirma. Vamos a ver si viene la extensión con el gancho. Y es correcta. Sigue la presión, ahí intentaba con la barrida Chizuru.
lo bota y bien inteligentemente ahí. Toño, se dé, sigue presionando. Uy, se le va el confirma ahí, le pudo haber dado la vuelta a esto. Bueno, al menos llegado al Lancor. Y ahí con el gancho se lo va a llevar Fox para avanzar una ronda más. También ahí Toño, temiendo por su chamba, pues deja pasar al jefazo. Y con eso se coloca ya en la siguiente ronda el Bullfox. Muy bien, no, es el primer punto todavía para Fox. Ah, sí, cierto, es el primero. Yo ya lo estoy dando por muerto, Toño. Sí, ya le. Mala onda soy. Le dice la bendición, hijo mío, que Dios Bubenedis. Sí. Bruto, hijo mío, le dijo ahí Will a Toño, perdón, pero no. Sigue vivo. Es el primero, es correcto. Primer punto entonces para Fox, que de todas maneras se vio muy firme, muy fuerte, contra su rival. Así que es la oportunidad que necesitaba. Fox para enmendar un poquito el camino, conseguir algo a su favor y al menos buscar algo más. Will, pareciera que se van a topar, ¿no? Otra vez Fox y Jerry, ahora en la final de luces no cantamos victoria y no decimos nada, pero en teoría o en papel así sería, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Así es, veremos qué es lo que sucede, sin demeritar por supuesto a los otros jugadores. Claro está, se está viendo una tendencia a lo largo del torneo. Ojalá y Crisador pueda dar la gran campanada en caso de que Fox se corone acá contra Toño. Y por el momento lo está consiguiendo. Es todo para Chris Orochi a manos de Toño. Y sigue firme, sigue con todo y sigue fuerte Fox Will. Sí, bien ahí Fox, confirmando bien ese jump in. Ah, bien ahí con el trap shoot, 12 golpes efectivos. La ventaja que tiene en este momento Toño es nada más en el personaje, porque en la vida de los personajes, porque ya tiene un personaje menos que su oponente, que es Fox, ahí brincando neutrales para castigarlo bien otra vez el trap shoot. Intenta ahora con el crack shoot. Uy, ahí le falló ahora sí el desperation move. Vienen los dos al centro del escenario, intentando buscar alguna oportunidad para entrar. Bien ahí la barrida aparte de Fox. Esto está para cualquiera todavía, el agarre. Ya hizo muy buen trabajo King, a pesar de que aquí la derrota le bajó casi toda la vida ahí a Yashiro. Así que pone con buena ventaja a Fox a la hora de llegar Chizuru. Viene ahora la del Clan Yata, la veneca, muchachos. ¿Podrá ser suficiente? ¡No! ¡Qué buena respuesta para Toño! ¡Bárbaro con ese super! Y Yashiro prolongando el ataque. Y todavía manifiesta en la esquina su rencor sobre Chizuru. Aunque se zafa bien Fox. Se está aguantando. Ahí está. Neutro. De pie. Excelente. Tranquilito. Y es suficiente para vencerlo a Yashiro. Viene a definir Chermi. ¿Va a ser suficiente para Toño? Viene match point para Fox Will y puede acabarlo de una buena vez acá. Y aquí ahora sí ya puede dar trámite con esto Fox y avanzar, y ahora sí yo ya estaba dando muerto antes a Toño, pero todavía tiene a esta enfrente que aquí lo logra terminar con Chermi, saca a esa Chizuru y le llega prácticamente nuevo a los dos el Encore, así que va a estar bastante bueno el cierre, mi querido Tepi. A definir, amigos, victoria para Fox. O sigue vivo Toño, busca respirar, busca oxígeno. Acá Toño hasta el momento, había logrado el salto. El problema es que no castigó la regalada, la entregada de su rival. Ya está otra vez el ataque de zona de Fox, la tiene bien, bien medida, milimétrica, bien jugada esa, bien vista. Es la estrategia con Athena, ¿no? El zoneo, por supuesto, ya hay en otra barra acá Fox. Y viene otra vez, viene la Psycho Ball en Super, una vez más, ahí está, se ve por supuesto Psycho Ball, una vez más, bonito Command Grab, lanza el espejo, y listo, otra vez el soneo, hermoso DP, neutralizando completamente a su rival acá Fox con Athena, jugando a la defensiva y a la distancia, apelando a ello, pero así también se gana, así también se juega y también hay que saber jugar de esa manera. Victoria para Fox. Toño se nos va del torneo, Will, y sigue vivo, viene Crisaor contra Fox entonces.
Así es, pero pues efectivísimo ahí el soneo de parte de Fox. No pudo lidiar con él el buen Toño, así que se nos va a ir temprano a dormir. Pero tenemos un match, ahora sí, bastante bueno. Me parece que los dos se enfrentaron, ¿no? Ya jugaron Fox y Crisador. Ah, no, era Fox, era Toño y Crisador los que habían jugado. Así que ahí tenemos un parámetro entre los dos, así que pues va a estar muy pareja, mi querido Tepi, así que aquí cualquiera de los dos se puede ir a enfrentar a Jerry, ¿eh? Es correcto. Qué buen rendimiento el que ha tenido Crisador al final, respondiendo, viniendo de Ronda Losers, y al menos Fox o Crisador serán el cuarto lugar del torneo. Acá Will, así que el perdedor será el cuarto lugar, el ganador todavía a disputarse la final contra Jerry, así que gane el mejor, jóvenes. No hay más que decir, viene la última instancia, la clave, a conocer al cuarto lugar del torneo entre Crisador y Fox. Él se queda en la sala esperando solamente a que inicie la pelea. Somos Arcade Rumble, somos Fight Stream Latinoamérica, estamos a través de Rising Heat. Gracias con Will y su team de Rising Heat, yo Tepi69 de Fight Stream Latinoamérica, Marky, otras bambalinas, y a la producción de esta transmisión. Muchas gracias a todos, por favor, comparte el stream, coméntelo, reacciónelo, ya que si lo hace, probablemente Facebook regale estrellas, los bits también, la suscripción que usted nos regale acá es de gran ayuda, agradecidísimo con todos. Fox se lanza ahora como Player 2, Will, y Crisador se queda como Player 1. Así es, y gracias, hacemos extensiva las gracias ahí a todas las personas que nos están viendo tanto en Facebook como en Twitch. Gracias a Marco por la invitación, ya tenía buen rato que no narraba 98, me siento un poco oxidadón, pero ahí de a poco vamos a ir retomando esto, ya que va a agarrar fuerza, estoy seguro, de la 98 con esta nueva update al Netcode. Así que gracias también ahí a Tepi por hacerla de mi sensei en estos momentos. Así que vámonos, mi querido Tepi. Ya tenemos ahí winner, loser semis, Crisador contra Fox. Es correcto, ahí está. Confirmando el ataque de Crisador. Todo con ese command grab ahí de Kazumi. Responde con trap shot ahora en estos momentos Fox. Él ya no va a parar, ¿eh? Él no va a parar. Al menos llegue a la final. O se quede en la final de Losers. Fox ya es una tras otra. Con Toño, con Crisador. En caso de vencer con Jerry Batch. Y si llega a la final van a ser 4 o 5 peleas consecutivas para Fox. Así que ahí está. Primer round a su causa. Es ventaja para el Player 2. Los decíamos. Will. Él ya va a jugar todo. En caso de que se consagre, ¿no? Sí, en caso de cualquiera de los dos, el que gana aquí ya no se va a quitar del stream. Quiere aspirar a ser el campeón, va a tener que jugar bastantes sets seguidos. Y aquí de momento bien la King de Fox, haciendo muy buen trabajo, porque ya le está bajando también más de la mitad de la vida a Geese. Ventaja total para Fox, que estaba ahí salvándose del Raining Storm. Lo está castigando de manera correcta, 19 hits en ese combo. Crouching sí ahí para Crisor. Uy, ahí le falló y ahí lo puede terminar. No es el daño todavía necesario, pero está a un toque ya cualquiera de los dos terminarlo. Qué buen trabajo está haciendo Fox con esta King, que está prácticamente ya terminando con la vida de dos personajes, mi querido Temi, aunque aquí logra cerrarlo Crisor. Muy bien ahí Crisor con ese chipuken. El problema para él, por supuesto, Es el daño, ¿no?, que consigue Fox con King. Este personaje, ya se había dicho, se iba a ver mucho en el torneo. Y sí, ahí está. Viene también para Crisador, así que... ¿Qué más se puede decir, Will, con King que no hayamos dicho? No, un personaje bastante fuerte. Y con ese Desperation que entra, porque entra, mi querido Tepi. Sí, es una realidad. Ahí está el cross, bonito. Ahí para Fox... Al final fue un reset y logra 4 golpes. ¡Ahora sí la esquina! ¡Venga con todo! ¡Fulminando a King y a Crisador Fox en estos momentos! ¡Se viene el primer punto para el Player 2! ¡Y
que quiere final de Winners. Hermoso también el combo responsivo para Crisaor, aunque quedó muy corto, sin duda alguna. Se puso sotana, se puso bien. Nos demostró algo también de su cálido juego. Aunque con ese Reflect, la victoria fue para Chizuri Fox 1-0. Y está cerca de la final de Losers. Está cerca de Gerardo Will. Sí, le regresó bien el pastelazo ahí con Chizuru. Buena reacción de parte de Fox. Así que, pues se encamina ya con una victoria más a meterse a las grandes ligas. A ver si se lo permite Kazumi ahí, el pisador. Así que sigue con los Fireballs ahí, Fox. Utilizando ahora con el Advance. Ah, no, el que lo usaba en modo extra era Chris. Sí, es cada quien en su propio estilo. Muy bien ahí utilizando la guardia, confirmándolo con el Desperation. La ventaja es ahora para Crisaor, que está utilizando ya de mejor manera a Kazumi. Bien ahí confirmando el Crouch Medium para hacer la Crouch Shoot. Una vez más, otra vez con la barrida. Quítese buena Tech Throw ahí. Quítese una vez más los botas en el CD. Y gracias a F y Guadalajara por ese raid, 22 viewers. Gracias, bienvenidos. Y espero disfruten con nosotros estos últimos encuentros del torneo de King of Fighters 98 Ultimate Match. Así que adelante, mi querido. Estamos en instancias finales ya del torneo. Gracias, Will. Esto está cerca de terminar, amigos. Gracias por el clip. Ahí a Lobo Ripson. Gracias, muchachos. Repito, ¿no? Como siempre, el agradecimiento se extiende hacia Arquer Rumble y FightStream Latinoamérica. De verdad, poniéndose las pilas ustedes, apoyando la causa de la navaja suiza, por supuesto, la navaja fina, repetimos, gracias a todos. ¿Qué más se puede decir que no se haya dicho, ¿no?, a lo largo de la transmisión? Gran torneo, la verdad. Ahí estuvo, invitacional, no tuvimos a las topangas, por supuesto, ellos buscan el billete, el billuyo, ellos de volada mueven los dedos ahí, los frotan. Will, sin embargo, tenemos a muy buenos jugadores también que muchos de ustedes no conocen, pero que tienen un excelente, excelente nivel. Así que gracias, gracias a ellos, a este torneo invitacional de la beta del 98M, que está muy cerca de terminar. Se nos vienen ya las últimas tres peleas, pueden ser tres peleas, ojo, debido a que si hay bracket reset, habrá una tercera, una segunda final en todo caso. Así que aspiramos a tres peleas, esperamos dos. Así que a ver qué es lo que pasa. DP para Chizuru, cerca de vencer a Kawil. Otra barrida, muy bien con ese Tornado Kick en dos ocasiones. Con eso está recubriendo gran parte de la pantalla. Mira cómo lanza ese golpe débil ahí Fox. Y con ese 2H, ese abajo C, logra llevar al máximo King acá a Crisaor, que tiene que vencer sí o sí, Will. Bien ahí Fox sacando un buen daño para bajarle más un poco la vida ahí a King. Saludamos al buen Pemex Homie, el homie, que manda saludos tanto a mí como a ti, mi querido Tepi. Te mando saludos al buen homie, así que ahí saludando a la banda. Y también a NeoChris16, bienvenido al stream. Ya está cerca de terminarlo aquí el buen Fox, y va a ser con el Desperation Move que lo termine, y Fox se coloca en la final de Losers. Y agradecemos a Chris por su participación, buena participación. Nos mostró una King bastante interesante, mi Tepi. Muy buena, la verdad que sí. Se puso pilas al final, desde Ronda Losers, muchachos, llegó, sorteó varias fases hasta llegar a la semifinal. Ahí está, cuarto lugar entonces para Crisaor. Muchas gracias, torneo invitacional 98 Beta UM. Gracias a todos. Arquer Rumble, FightStream Latinoamérica, Rising Heat con Big Will, muchas gracias. Viene lo esperado. Es hora de que usted comparta el stream. Viene lo mejor, vienen las últimas peleas, vienen las finales, muchachos. Vamos a iniciar con la final de Losers, Gerardo y Fox. Bolly espera en la gran final a su rival. Estas peleas serán al primero de 5, o sea, el que gane 3. El que gane 3, así es. Ya dejamos de ser el que gane 2, ahora pasamos al que gane 3. Así que hay una oportunidad más de adaptación. Y pues le agrega una capa más al juego, así que es difícil ya entrar en esta zona de definición. Y lograr esos 3 cuesta un poco más, mi querido Tepi. Sí, sí, sí. Es la verdad, no sé si es él, el Cofermosillo,
El caso es que muy bueno, Big Will, grato, por supuesto, su compañía. Así que no podemos decir más. Las últimas peleas, muchachos del torneo. Es hora de blandir muy bien esos dedos. Tiene Fox como player 1 y Gerardo player 2. Vamos a iniciar esto a la voz de Big Will de Racing Heat. Inicia la ronda final de Losers. ¡Ahí va! Comenzamos la Loser Final. Tenemos a Jerry Batch, lado derecho, con esa Vice que la hemos visto bastante activa contra Chizuru de Fox, que ya nos demostró que trae con queso para las tortas. Bien ahí los dos en el trade. Otra vez ese gancho de manera correcta, ahí utilizado de parte de Jerry Batch. Sigue la presión en la esquina, que es importantísima para Chizuru, que él le va a estar dejando los hologramas y ella atacando a distancia. Es peligrosísimo, bien lo bota para mantenerlo ahí. Una botada defensiva, ofensiva en este caso. Bien, una vez más con el gancho cerca de cerrarlo ahí con la barrida. No ha podido salir de esa situación Jerry, y con la barrida lo va a terminar. Se pone adelante rápidamente el buen Fox. Así que Jerry encuentra luego la oposición, mi querido Tepi. Sí, sí, sí. Rapidito, Fox inicia Púrico el ataque, ahora sí, va, bueno, el adagio ahora sí no es nada más, sino el que te la hizo, sino el que te la paga, no, aquí sí, se la quiere cobrar con el que se la hizo Fox, así que podrá hacerlo, podrá confirmarlo, hay que verlo, te mando saludos líquido hermano, que si dónde dejaste Snoopy dice. Saludo al buen líquido, ahí anda en su casita el Snoopy. Muy bien, arropado, ¿no? Seguramente del frío. Sí, sí, sí. Ahí va. Así es. Doble barrida, no se zafa el slide. Ahí, la cortadora, la navaja voladora de Heider. Patrullero 77 responde con counter. Patada abajo que no sirve para Gerardo. Se vio timorato, se vio nervioso. Porque había entregado a Chizuru ahí con ese gancho Fox. Metido un rajazo con C, no lo hizo. Buscó la patada. Se precipitó Gerardo y lo lleva al máximo y le firmó un combazo ahora a Yuri. Ahí Fox en dos ocasiones ahora a Gerardo Will y lo tiene cuidadito, ¿eh? Primer punto, muy sólido el ataque con Chizuru y Fox, es turno de Athena. Es correcto, muy muy fuerte ahí el buen Fox con Chizuru, haciendo más que el trabajo. Y también algo que tiene mucho que ver en estos momentos, Tepi, es que Jerry viene totalmente frío y el Fox ya viene enrachadito, así que la ventaja en ese momento, de momento es totalmente para Fox, que aquí logra cerrar ahí terminando con el espejo sobre esta Yuri del buen Jerry, así que se pone adelante 1-0 y da avance un escalón más para meterse a la gran final, mi querido Tepi. Bien embaladito, ¿no? Es una realidad ahí. Fox, ya se decía, viene de dos peleas previas, así que trae el lubricante completamente en la muñeca. Es una realidad, tenía rato que no se veía Gerardo. Se comió toda la ronda losers a esperar, así que es la oportunidad que necesitaba Fox, ¿no? No es su culpa, por supuesto, de ninguno. Y ahí va con todo, neutralizando a Vice de inicio completamente. 80% de sangre. No puede responder aquí a Gerardo. Se está viendo frío, repetivos. Se está viendo muy sereno en su ataque. Y gran ofensiva la que muestra Fox en estos momentos para vencer a Vice. Es turno del patrullero Will. Y la verdad, se ve muy complicado para Gerardo. Es que es justamente lo que menciono, mi querido Tepi, que la ofensiva de Fox no ha tenido descanso, no ha cesado para nada sobre el buen Jerry, así que no ha logrado descifrar todavía hasta Chizuru, que aquí lo mantiene otra vez en la esquina, y esta ha sido la posición que le ha dado la ventaja en el match pasado. Sigue presionando ahora sí con el gancho. Sigue la ventaja, ya la tiene ahora una vez más Fox en la vida. Bien ahí con la barrida de parte de Hayden. Los dos a media distancia. No están buscando arriesgar tanto. ¡Qué buen brinco! Y no alcanza a confirmar el combo. Si no, estaríamos hablando otra cosa. Bien ahí, le empieza a dejar ahí los espejismos. Y con eso empieza a manejar las distancias también ahí Fox. Aunque ahora se encuentra con la espalda en la esquina. Vamos a ver si logra salir de ahí. Bien ahí con esos fireballs.
También intentando con la cortadora, aunque ahí le mete una vez más el slide. Y ahí Jerry Bachi ya se encuentra totalmente en una diferencia en contra, mi querido Tepi. Abismal lo que se está viendo en esta final de Loser, muchachos. A favor de Fox en estos momentos. No puede responder, no hay contención por parte de Jerry. No hay defensa alguna. Y se está viendo muy timorato, repetimos, la verdad. Frívolo en su ataque, Jerry. Bien manejada esta Chizuru, bien manejada Athena. Mira nada más cómo sigue atacando. Es todo para Chizuru. Sin embargo, hizo gran faena, gran juego. Y gran diferencia la que está consiguiendo también Fox a su favor. Will, saludos a Martín. Steel Fury, gracias. Saludos al Techere, dice. Saludos a Jonathan. Gracias, Giovanni Alberto. Gracias, gracias, gracias. Rífate, Fox, dice Jovan, apoyándolo a Fox. Ahí va, mira, tiene seguidores acá también en la azulita, Will. Muy bien, ahí la gente apoyando al buen Fox, que de momento sigue con la ventaja, pero Jerry Bach ahí de a poco está empezando a calentar. Lo bueno para él, la buena noticia para Jerry, es que todavía tenemos un match más, porque son a tres, así que tendrá oportunidad de resarcir esto siempre y cuando logre calentar, porque se está viendo muy superior ahí Fox, que intenta con el soneo. ¡Oh! Le va a confirmar bien los golpes débiles. Termina ahí con la vida con ese super. Así que al final le llega el Anchor también, los dos con el último personaje, aunque la diferencia de vida sí es bastante a favor de parte de Fox. Brutal, ¿no? Ese confirm por parte de Jerry. Es una realidad, y Yuri la maneja harto, hermano, harto. El problema acá es que hace lo propio Fox ahí con King. La maneja demasiado bien y no se ve por dónde pueda conseguir esto a su favor Jerry. La realidad pinta a ser el 2-0. Complicado el panorama, el esquema se está poniendo cuesta arriba para el Player 2, el de Quintana Roo, el de Chetumal. El Player 2, hablamos de Gerardo, con esa imprecisión en el salto, la verdad, ¿qué más se puede decir? 2-0, a un punto de la gran final, está Fox, y lo está esperando Bolly, Will. Sí, ahí Bolly ya esperando, esperemos que también Bolly aprenda esto que está viendo y se ponga a calentar, porque si no lo van a agarrar frío, porque viene embaladito el buen Fox. Está ya a una victoria de meterse a la gran final, aunque tiene todavía a Jerry enfrente, que si ya logró calentar, le puede complicar las cosas. Aunque también eso decir de que está frío es como que hacerle un feo al juego de Fox, que para nada, viene ya bien calientito, está jugando increíble, sobre todo con esa Chizuru que está atacando en la esquina, que parece, no sé, ahí un vendaval que se le deja ir al buen Jerry y no lo ha podido resolver con Hayden, Ahora le cambia la posición, mete a Bison primero, a ver si logra resolver ese crucigrama que se llama Chizuru. Gran ofensiva la que muestra a lo largo del torneo Fox, es una realidad, echado al frente únicamente con Athena, ¿no? Cambia esa estrategia, lo cual destantea mucho, desequilibra también al rival, pensando en que Fox va a lanzar siempre toda la carne al asador. No, es un jugador muy, muy neutral y que juega tanto ofensiva como defensiva. De verdad me gusta mucho el juego de Fox y no se va a demeritar jamás. Todo mundo lo está viendo, ¿no? Gracias por las estrellitas, allá Jesús Loya, 50 estrellotas. Estamos esperando todavía ping-pong, muchachos. Parece que no va a llegar, pero bueno. Saludos a todos, Leonel también. Bonito, confirm, el que lanza con Chizuru Fox y sigue atacando en la esquina y no le da tregua a Vice. La tiene atorada, sigue atacando, se zafa, se acaba el poder, el tiempo más bien para no lanzar técnicas de Jerry. Sin embargo, es fúrico, trepidante el ataque. Y por fin responde Gerardo para meterse e intercambiar los papeles en cuanto a posición. Sin embargo, lanza counter doble. Excelente, excelente, excelente regreso. Todo con Vice para Gerardo. La azota ahí a Chizuru y le da vuelta a Will. La verdad que hizo muy buen comeback Gerardo. Era lo que necesitaba. Y es la primera vez en el match que Gerardo se encuentra por delante de Fox. Vamos a ver si esto lo aprovecha bien ahí aprovechando el counter. La barrida ahora de parte de Fox, lo van a usar de trapeador una vez más, ¿no? Ahora sí tuvimos Tech Throw, no fue el Command Grab. Bien ahí la patada fuerte, buscaba el confirma, aquí puede ser, le falla, pero bien ahí con el rebote el buen Fox. Simplemente la bota para terminar el round y con eso
Los dos llegan al segundo personaje, aunque la ventaja es mínima en favor del buen Jerry. Segundo personaje para Gerardo. Viene Heidern, amigos. Lo lleva a la esquina a Fox y tiene que zafarse. No lo hizo, por ende confirma con 7 hits. Viene el Final Bringa ahí para Gerardo. Buena ventaja la que tiene y cuidado que el primer punto está a la vuelta de la esquina. Responde Fox con SDP. Otra vez la Psycho Bola guardando proporción y distancia ahí con respecto a su rival, el del Fox Games. Y sí, se entrega. Mucho soneo. Tenía que caer una, ¿no? En cual sí. Se equivocara Fox y listo. Gerardo activa la patada aérea. Es turno de King y acá puede conseguir la victoria. Gerardo, un oxígeno puro, ¿no? Un tanque que necesita Will para seguir vivo. Así es, una buena bocanada de aire que puede agarrar aquí el buen Jerry. Aunque aquí está llevando unos fireballs también interesantes el Fox. Intenta con el crack shoot. Bien ahí el CD aéreo. Bien, ahora sí, usando la cortadora. Los dos a distancia media. Aprovechando esas extremidades largas de Heidern. Pero ahí vemos una vez el más. Es el Desperation Move que Tepi nos ha dicho que lo íbamos a ver bastantes veces. Muy bien. No ha decepcionado. Bien ahí con logrando el confirm. Terminando con el Desperation Move. Cerca de terminarlo ya aquí con el agarre. Basta de quedarse a nada. Lo lee perfecto. No lo puede castigar porque es safe. Pero ahí ahora sí en el cambio de lado lo castiga y con eso se pone ya en el marcador Jerry para evitar cuando menos la blanqueada, mi querido Tepi. Sí, se quita el zapato, ¿no? En estos momentos acá Jerry Batch, primer punto para su causa, difícil, punto clave. ¿Será que caballo que alcance gana? ¿Será que Gerardo lo empata? Vamos a ver, muchachos, quédense con nosotros. Es la final de Losers y acá esto puede culminar para alguno de estos dos jugadores. En caso de que venza Fox, es todo, estará la final. Gerardo se quedará con el tercer lugar. Quiere al menos la revancha contra Boli, Gerardo. Y cuidado que tiene un roble enfrente llamado Fox, así que se ve difícil, no imposible. Por supuesto, el mismo Gerardo ya le propinó una derrota, ¿no? Fox fue el que le llevó a ronda losers, así que puede todavía regresar, cómo no, Will. Ahí está, mira. Sí, es correcto. Falló. Es correcto. Falló ahí. Bien el gancho también de parte de Fox. Que una vez más le gana el primer round, mi querido Tepi. Ahora con Vice, en segunda ocasión con Vice, perdón. Así que le ha funcionado muy bien ese movimiento de cambiar a Heidern por Vice. Sí, le vino bien el cambio en el orden, ¿no? Del roster ahí a Gerardo. Ha mantenido a raya a Kizuru. Y a Athena le ha quitado buen porcentaje de sangre, así que tiene rápido que también atacar Fox. Si lo que no quiere es castigo, ¡no es así! ¡Qué castigo está imprimiendo Jerry Batch! Otra más, ahora sí, es todo para Vice. ¡No! ¡Sigue atacando Gerardo! Gran combinación, busca el Empty Jump. Una... es una sacada lo que hizo Vice ahí a favor de Gerardo. Will y viene Heidern. Bien, logró terminar ahí con el Phoenix Arrow. Así que sacó el round al final Fox, pero hizo el trabajo más que decente ahí Vice. Vean la vida que le dejó ahí Athena. Esto lo puede aprovechar con Heidern. Vamos a ver si logra zonearlo. Que en el match anterior vimos que tienen las maneras de evitarlo ahí Jerry con este Heidern. Que aquí también intenta zonear un poco. Pues a distancia media, empieza con el juego de Fireball, viene ahí el Air to Air. Una vez más intentaba ahí con el Desperation. Uy, viene el agarre. Lo está recibiendo con el pastelazo. Crouching sí. Una vez más el Critical y con eso le dio la vuelta ahí Fox. Y ahora se encuentra adelante llegándole al Anchor con el segundo personaje, mi querido Tepi. ¿Por qué no lo hace la cortadora, no? Esperando ahí Gerardo. Hizo. Entrar al quite ahí en el golpe a golpe, el mano a mano, y le salió completamente contraproducente. Lo lleva al máximo igual en Perfect contra Athena. Acá se define, es match point para Fox, amigos míos. Vence en esta ocasión y se va a la final contra Boli. Gerardo, no hay mañana, o vence, es a matar o morir, así de simple para Gerardo. Así que último round, buena barrida para quien midiéndole las aguas al camote en estos momentos. Fox por la espalda, 3 hits, todo básico. Qué bonita respuesta la de Jerry. Está viniendo de atrás. Logra 3 hits rápido.
Lo tiene contra las cuerdas a Fox. Increíble cómo cae en la trampa, Gerardo. Asqueroso movimiento, aunque ya no tiene recursos Fox. Es la oportunidad que necesitaba Gerardo. Excelente, otro antiaéreo. Va al frente Gerardo. Lo aguanta ahora. Lo quiere acabar, otra vez cae en la trampa. Apresurándose al ataque Gerardo, queriendo acabar con su rival. Daioken como sorpresa, cuidado. Fox se acerca, viene el confir. Se está acercando Fox. Le está dando vuelta a esto. No te puedo creer, Wii, lo que se está viendo. ¡La victoria es para Gerardo! ¡Dos iguales! ¡Último punto! ¡Qué cardíaca! ¡La definición de la ronda losers! ¡Le costó el mundo chupando truza! ¡Mordiendo algo más! ¡Que la tanga! ¡Gerardo llega al último punto! ¡Y esto está sabroso, Will! Esto se puso ya sabroso, los dos empatados. Y al final ahí le aplicó las guajoloteras para terminar el round. Esto ya se puso dos para cada quien. Vamos a ver si logra Fox otra vez controlar ese primer round que le dio tanto con Chizuru. Que me parece que ha hecho, eso ha sido el punto de inflexión. Que ha logrado controlar a Chizuru y ya no hizo tanto daño como las dos primeras. Y aquí de momento sigue con la ventaja Jerry Batch. Así que le encontró el modo a esta Chizuru con Vice. Bien, ahí le está confirmando el coaching, sí. Está cerca de terminarlo, cualquiera de los dos está aquí aún confirme. Ahí lo va a confirmar el... No viene el Desperation, se levanta ahí con el Desperation. No, aquí le está dando la vuelta Jerry. Le lee el gancho, una vez más el gancho se vende en dos ocasiones. La termina ahí Jerry, así que esto está bien, pero bien cardíaco, mi querido Tepi. Está sabroso esto, después de la sangre fría, como define con Yuri sobre King ahí. Gerardo, impresionante lo que está consiguiendo el de Chetumal. Gran pelea, digna por supuesto de una final. Es la ronda losers, amigos, el ganador enfrentará a Bolly en la gran final. Qué bonita pelea estamos viendo entre estas dos bestias. El perdedor se queda con el tercer lugar, se sube al podio. Ya ambos al menos aseguran estar en los primeros tres lugares. Así que gran pelea la que nos están regalando. Que gane el mejor. Bonito salto vertical. Ahora sí, viene completo. Claro, Final Bringer. Y en boom, explota completamente Athena. Cae en la trampa del ataque de zona ahí de Fox. Gerardo, y sigue atacando de esa manera. Bien, lo espera con las gemas. Activa el nivel 1. Rápido también activa el helicóptero e impacta para Jerry Batch. Y ahora sí, la zona, qué bien. Mide mal el tiempo ahí Fox. Gran ventaja la que tiene con Heider Gerardo. Increíble el combo que está logrando acá Will. Y acá puede terminar, hermano. Aquí Jerry ahora se pone en match point. Ya está un round de darle la vuelta a esto. Lo decíamos al principio, mi Tepi, la importancia de que en esta ocasión fueran tres victorias para avanzar. Te da un tiempo, un pasito más para la adaptación. Y esto lo está aprovechando Jerry, que también llegó frío. Esa es una realidad, y Fox llegaba embaladito. Así que ese último match está haciendo diferencia en el juego, mi querido Tepi. A definir, amigos, ¿quién será? ¿Quién será el acompañante de Bully en la final? Saiha para Yuri. Duelo de Kokens a distancia. Venom Strike también como respuesta para Fox. Ambos tienen distancia aquí para atacarse. Lo tiene en la esquina. Fox se zafa rápido Jerry de esa posición que lo comprometía. Otra vez Fox no quiere aguantar. No quiere arriesgar. Lo hace recién acá. Bien, impacta otro Venom Strike. ¡Qué bonito lo espera! ¡Es la oportunidad de Jerry! ¡Claro! ¡Tres hits solamente! ¡Otra vez! ¡Ataque! ¡Bonito! ¡Esa es la respuesta que quería con King! ¡Hermoso confir con el doble Venom! ¡Va con todo! ¡Back throw que no sirve! ¡Una vez más cayendo en la trampa! ¡El maldito nivel 1 de King! ¡King X haciendo la diferencia en estos momentos, amigos! ¡Y colocándolo a Fox! ¡Hasta el momento! ¡En la gran final! ¡A ver, Gerardo, la última y nos vamos, Jerry! Fox estará en la gran final, 10 segundos. Fox en la final, lo aguantó. La verdad, con el Jesús en la boca. Sin embargo, de Fox Games, Fox está en la gran final, Will. Qué bien cerró ahí Fox. La verdad, yo veía con más embalaje, con más paquete al final a Jerry, pero se fajó bien con esa King que tú dijiste todo el tiempo era su personaje.
Y fue la que lo hizo valer al final, ahí dándole ese último match. Bien ahí la paciencia de parte de Fox, dominando el final y se metió a la gran final en contra de Bo Lee. Así que esto va a estar muy, muy bueno, mi querido Tepi. Es correcto, es una realidad que dos de los mejores jugadores de este torneo ya nos regalaron una reta de esas que van a quedar para la posteridad. Qué buena pelea nos regalaron tanto Fox como Jerry Batch. Amigos míos, es hora de la gran final. Vienen Bo Lee y Fox. Así es, a tres. Recuerde, Bo Lee debe ser vencido en dos ocasiones. En total, 6 puntos. Si quiere campeonar, Fox debe lograr contra Bo Lee. Así que, con 3 que consiga en la primera pelea Bo Lee, se acaba esto. Será campeón del torneo. Así que, gracias. Ya sobrepasamos la medianoche en la Ciudad de México, por allá en Chihuahua. No lo sé, creo que son las 11:10, igual que acá en Sonora, Will. Sí, 11:10, correcto. Ahí está, tenemos la misma hora acá en el norte. La Ciudad de México, ya sobrepasamos medianoche. Gracias, gracias ya, de verdad por aguantar, muchachos, con nosotros. Es el momento de la gran final. Acá termina el torneo, oscilando a los 70 espectadores. Para la hora no está nada mal. En el escenario de Orochi no podía ser de otra manera. Aquí inicia la final. Con Yagami, con Yashiro y Terry para Bo Lee, saca a Lucky, ahí está el as bajo la manga para Bo Lee. Will, así inicia la final a su favor contra King de Fox, que por fin arremete ahora sí con 14 hits como respuesta en ataque desde el suelo. Otro gancho, excelente DP, hermoso lo que lanza Bo Lee. Ahora sí gana el salto otra vez, claro, lo esperó. Bo Lee se la sabe, esperó por supuesto el hueco con nivel 1 ahí de Fox, lo manipuló completamente a su manera y vence en este primer round con Yagami poniéndose las pilas y queriendo dejar claro quién manda a Will. Sí, ahí, fíjate que yo te iba a decir que me quedé con las ganas de ver ese Lucky, pero ahora está demostrándonos Bo Lee que pues tenía ese as bajo la manga, que es nada más y nada menos que el Yori. Así que, pues es como sacar a Lionel Messi para meter a Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, que no hay diferencia en el juego. Así que, de todas maneras, al final Fox logra derrotar a Yagami. Así que avanza un personaje más en la lista de Bo Lee. Y esto está el segundo personaje para cada quien, mi querido Tepi. Está buen puerto, Fox. Ay, qué bonito, viejo. El salto neutro que logra con Chizuru. Le mide excelente las aguas a Bo Lee. Le leyó completamente. Y ahora sí es la respuesta que lanza Bo Lee también. Masacazo completamente asestando una lluvia de golpes. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Le cambia la guardia. ¿Cómo? ¿Cómo sorprende? ¿Cómo lo...? ¡No! ¿Cómo sorprende en el ataque? ¿Y cómo lo engaña? Totalmente, Bo Lee, a Fox. ¡Qué bonita! Y entra desde el suelo con ese patadón directo a la espinilla, confirmando el ataque y definiendo todo a favor y todo a favor para Bo Lee ahora, Will. ¡Qué bonito ahí el setup que le hizo! Cayó en la finta totalmente Fox. Y con eso le dio la vuelta ahí Bo Lee. Así que de momento va a ver si lo puede soñar Fox. Bien ahí con la Psycho Sword, intentando con la Psycho Balls hacer más daño el buen Fox. Intenta acercar ahí Bo Lee, que ya tiene toda la desventaja. Bien, va a encontrar un confirm. Termina con el Command Ground. Vamos a ver aquí la presión. Intentaba con la barrida. Los dos a distancia media otra vez. Bien el soneo. Phoenix Arrow lo va a castigar, le va a sacar más daño. Y qué buen trabajo está haciendo con este Yashiro. Y todavía le queda ese Terry que está de super medio el agarre. Bien ahí. Y se lo lleva. El primer punto es para Bo Lee, que dice: ya necesito calentar, yo ya estoy listo. Y se pone por delante 1-0, mi querido Tepi. ¡Qué juego con Yashiro para Bo Lee! ¡Maldita sea, Yashiro! ¡Qué bonito lo manejó! ¡No! ¡Sotana, muchachos! Bigote le faltó a esa manipulación de Yashiro para Bo Lee. Impresionante. Primer punto, quiere campeonar. No quiere que haya bracket reset, así que va con todo, Bo Lee. Impresionante. Reverso el kick ahora de inicio. Y ya le metió 2 combos. Primero de 5 y ahora de 6. Y va al frente completamente Bo Lee. No quiere saber nada de Fox. Increíble. La gran final, amigos. La que está haciendo en estos momentos Fox.
contra Bully, el devorador hasta el momento. Bully, la verdad, Will, está haciendo muy buena pelea, muy buen torneo, destacadísima participación y reventando a cual personaje se le está poniendo encima, hermano. Sí, sí, Bully ha demostrado que es el jugador más sólido hasta el momento del torneo, salvo que Fox nos regale ahí un comeback de aquellos, y un doble gancho ahí de parte de Bully, que juega con toda la confianza del mundo, y eso es algo importantísimo a tener a favor. Bien, aquí está encontrando un buen confirm ahí Fox para castigar esos recas que intentaba Bully. Bien, también castigando el whip de la sweep que intentaba también Bully. Sigue presionando la esquina, ya intenta salir, le castiga los landing frames. Aquí está cerca de terminarlo y con el gancho Fox empata esto. Muy buen round ahí para Fox, que dice: yo todavía no estoy derrotado. Así es, Bully mata leyenda, así se visionaba, así, hermano. La verdad que, le repito, ¿no? Ya te conté aquella anécdota, viejo. Poniéndose de frente al capitán y reventándolo, viejo. Lo hizo pedazos el capitán esta noche. No supo ni por dónde le entraron tantos madrazos ahí, Jorgito. Bueno, continuamos. Hammer Punch. Primero el 2H. Otra vez, repite. No. Es que es exorbitante la velocidad con la cual ataca aquí Bully y maneja los planos, ¿no? Con Yashiro para saber en qué momento atacar. Qué bien el manejo de Frames. Sin duda alguna, güey. Se ha agachado nomás para terminar con toda la confianza del mundo. Y qué buen manejo de esquina tiene Bully. Una vez que mete a sus oponentes en la esquina, es dificilísimo salirse. Y que eso le está dando mucho en esta gran final, que ya está a un round de ponerse a una victoria. Y aquí con el agarre una vez más, vamos a ver de qué lado le mantiene. Bien la defensa también ahí de Fox. Ahí está. Y otra vez el agachado, se ha agachado para confirmarlo con el command grab. Ahí la sweep también de Fox para bajarle un poco las revoluciones. Esto se pinta muy complicado para el de Fox Games. Viene ahí con el Desperation Move. Oh, brinco ahí, Empty Jump para hacer el agarre, el command grab. Lo termina con el espejo y los dos llegan al último personaje. Así que vamos a ver por primera vez en la gran final al Terry Bogard, mi querido Terry. Bien, tiene mayor recursos acá Fox, así que puede darle vuelta a esto, amigos. Claro, lo elimina rápido también ahí Bully. Qué bonito command grab. ¿Cómo lanza su ataque? ¿Va a ser con Book? No, se zafó. Se zafó muy bien ahí Bully. Sabe el movimiento, lo conoce muy bien. Y le resultó, ¿no? Ahí está. No hay command grab. Se zafa. Se agacha. Comparten golpes. Es oportunidad para Fox, ¿eh? Meterse a la pelea. Regresar. Es lo que necesita Fox completamente. Qué bien lo espera Bully un tiempo. Cross up. Barnacle para guardar distancia. Espejo. Y es el momento de Fox. Venga, ¿cómo ataca? Ahí está. Lo tiene medido. Qué buen bug. Lo tiene medidísimo Fox. Es la oportunidad. Es lo que necesitaba Fox. Todo positivo. Todo a su favor en estos momentos. Ya recula. Le da la oportunidad de regresar a Bully. Manifiesta mejor posición con su personaje. Retrocede en estos momentos Fox. Contrarresta hermoso. Saca con nivel 1. 10 segundos. Comparten golpes. El bug para Atena, barrida de Terry, 2-0, y está a un solo punto del campeonato Bully, acá Will. Y es que el ataque de Bully es incesante, ahí todo el round prácticamente estuvo adelante, y simplemente tenía que esperar, y no, se estiró hacia adelante, así que mantiene ese ataque muriéndose con su estilo muy bien ahí Bully, así que pues está en Tournament Point. Un punto más se lo lleva Bully. Vamos a ver si se lo permite Fox, que empieza a jugar mejor. La verdad es que está empezando a tener mejor lectura sobre el juego de Bully, que es muy, muy explosivo hasta este momento. Pero de todas maneras, ya es un 2-0 que complicado se ve para mi querido Fox. El buen comeback va a estar difícil, mi querido Tepi. Gracias, felicidades a Gerardo, tercer lugar del torneo. Acá, muchachos, es Championship Point a favor de Bully. Gracias, de verdad, qué buen torneo. Nos aventamos un dominguero, palomazo, en miércoles por la noche, en quiebre de semana, amigos, para no soñar con monstruos, por supuesto. Qué bonito torneo, la verdad, nos hemos aventado, Will. Gracias, viejo, gracias. Estamos muy cerca del final. Veremos, ¿no? Si confirma de una vez. Acá Bully lo hace excelente con 6 hits.
buscaba esa patada débil. Otra vez el DP, no hay command grab. Se aguanta, retrocede. Es la oportunidad que necesitaba Fox porque tiene ventaja mínima, parcial. Tiene que acabarlo rápido. Ajá, ahí está, qué bonito, reversal. Ahí está. Que viene ahí reaccionando a los fireballs de manera correcta ahí el buen Fox. Que te digo, Tepi, cada vez lo veo más confiado en el juego. Está empezando a tener una mejor lectura del juego de Bolly. Vamos a ver si no empieza a descargarlo. Bolly de estos momentos logra el confirm bien ahí con Yachiro. Es el que le ha dado lo mejor en este match. Y ahí con la barrida lo va a terminar para poner esto prácticamente empatado. Sí, es el ancla, ¿no? Para Bolly, Yachiro, el que ha marcado diferencia a lo largo de esta final, sin duda alguna. Y ahí va, viene Athena ahora, todo para Fox, amigos. ¡No, hombre! ¡Qué regreso! ¡Qué bonito entra Bolly desde abajo! Y confirma esto con nivel 1, azotando otra finta, que no. Excelente wake up con DP, ahora para Fox. ¡Otra vez! ¡Cae en la trampa de Bolly! ¡Le leyó el movimiento a su rival! ¡Y lo tiene a merced de la esquina! Contra Yashiro, esto es el Harakiri. ¡Qué gran respuesta! También la de Fox ahora con Athena. Aunque no retrocede Bolly. No arriesga nada tampoco. Se queda de pie. Aguanta todo. El Phoenix Arrow ahora sí sorprende al rival. Ese nivel 1 también. Se lo come completamente Yashiro. Cross up no fructifica. Listo. Chip damage sobre Yashiro, Nanakase y Bolly. Y cuidado que Fox puede sumar. Y esto se va a poner más que interesante, Will. Bien, ahí pudo lidiar con ese explosivo Yashiro, aunque aquí está encontrando un confirm muy bueno rápidamente. Bolly, que está empatando prácticamente esto aquí. Oh, lo va a terminar con la patada, se empata. Y ya tiene ahí Tournament Point, el buen Bolly, que va a estar buscando derrotar a Fox en esta gran final, Tepi. Punto para campeonato. Sí, de sencillo. Es todo a favor de Bolly, muchachos. Fox contra las cuerdas, tiene que regresar rapidito. Tiene dos barras de poder. Ahí está, cae en la trampa Bolly. Muy bien con King, lo sabíamos. Es la oportunidad, es lo que espera Fox. Es la estrategia que va a manejar en estos momentos. Retrocede de muy buena manera. Excelente manufactura para evadir. Controladísimo ahí Bolly, tiene dos barras de poder. Le va a dar vuelta, hermano, le va a dar vuelta. Si se pone honesto, no lo hizo. Excelente Fox también respondiendo. Lo tiene a tiro. Lo tiene sin recursos. No, uno para ambos. Ahí está King aguantando, retrocediendo. Por supuesto, Fox no tiene por qué arriesgar. El que debe hacerlo es Bolly. Y esto ya se convierte en un duelo mental, muchachos. Back throw de King. No cayó en la trampa. ¡Ah! ¡Cómo le volteó la guardia en el último segundo! ¡Asquerosidad divina! Dice Fox ahí a favor suyo. Back throw de Terry. Todavía la última. La última y nos vamos. No sirvió. De frente el golpe. Victoria para Fox. Y esto sigue vivo. Se puso bueno, mi Tepi, porque ahí también ya Fox empezó a dar signos de vida. Empezó a responder mejor a los ataques de Bolly. Así que mejorando mucho en su lectura del round. También una toma de decisiones más correcta de parte de Fox en estos últimos matches. Así que vamos a ver si le alcanza para darle la vuelta a esto. Y demostrando Fox por qué llegó a la final. Así que esto está bastante bueno. Bien ahí los confirms de parte de Fox, que ya mantiene la esquina a Bolly, que sale con el gancho. Pero la ventaja ya la tiene toda ahí el de la Ciudad de México, el buen Fox, que sigue presionando los fireballs ahí para Bolly. Intenta salir bien ahí, encuentra dos golpes, encuentra la barrida también, que le logra hacer ganar un poco de espacio en el escenario, aunque ya lo metió a la esquina otra vez el agarre sweep. Cerca de terminarlo está aquí ya Fox, y va a hacer con esta manera que lo termine con ese sí agachado. Y se pone ya adelante el buen Fox en este cuarto match entre estos dos caballeros, mi querido Tepi. Bonita pelea la que estamos viendo, muchachos. Gracias a todos por acompañarnos. Rising Heat, Big Wheel, Tepi 69 de Fight Stream Latinoamérica a través de Arcade Rumble. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahí está Fox regresando desde el mismísimo infierno. Parece que le encontró la medida ahí a Bolly. Bien lo decía en el punto anterior acá Will, y sí, se está viendo, ¿no? Se está viendo cómo ataca más seguro Fox y está logrando una diferencia considerable.
con Chizuru. ¿Cuánto quitó ese suplex? Impresionante. El robo de sangre ahí con ese suplex de Yashiro. Y viene Athena. Will, aquí es donde Boli puede darle vuelta a esto, ¿eh? Así es, y empieza a tener mejor lectura, pero otra cosa, hacerla efectiva esa lectura, porque este Yashiro le ha sacado canas verdes al buen Fox, encontrando muy buen daño con él, aunque aquí lo está manejando de manera correcta con el soneo. Bien, le cae de frente. Sigue presionando ahí en medio escenario Boli, pero logra agarrar distancia Fox, aunque aquí se está comiendo un agarre. Vamos a ver el mix-up. Le cae de frente, bien, le confirma ahí con el Desperation. Vamos a ver una vez más el wake-up, a ver qué hace aquí Fox. Uy, se entrega y aquí esto lo va a terminar con el Command Grab y se pone ya en Tournament Point Boli con este Yashiro que le ha dado casi todo en esta gran final, mi querido Tepi. Arriesgó demasiado con Athena y ese gancho ahí. Fox lo tiene. Ahora sí, el match point. Es championship point, perdón, ahora para Boli, muchachos. Todo con Yashiro. Le volteó la guardia. Lo vuelve a sujetar. Activa la barra. Vuelve a voltear la guardia. ¡Qué esa porquería completa! No te puedo creer. Ese poder, hermano, de King, la verdad. ¡Qué asco, güey! Lo voltea y lo cacha del otro lado. ¡No, qué poquito! ¡Híjole! No. Bueno, lo bueno fue que... Bueno, cantada vale doble, ¿no? Lo dijimos a lo largo. Abusado con ese poder, ¿no? Ahí está haciendo lo suyo. Y lo va a aplicar otra vez. ¡Claro! ¡Y lo impactó! ¡Claro que sí! El wake-up con nivel 1 de King se sabía que lo iba a hacer. Y lo aplicó en el momento ahí. Como Boli no pudo leerlo, ¿no? Como no pudo esperarlo. Una barra, busca la barrida, no sirve. Gracias a QCFHCB por acompañarnos. Gracias, hermano. Activa el counter ahora con la patada en CD. Ahí Terry, y aguanta todo, Boli. Quiere acabarlo. Este round es clave. Quizás haya bracket reset. Me temo a decirlo, ¿no? En caso de que Fox vaya a empatarlo. Doble Batro. Hacia atrás, cae en la trampa, Boli. No te creo, hermano. ¿Cuánto quita eso? Sorprende Boli evadiendo con patada frontal. Queda todavía una barra de poder a favor de Fox. Aplica el combo acá. Muy bonito de 7 golpes. Lo va a llevar al máximo. Vendiendo cara a la derrota, muchachos. Fox. Gran final la que estamos viendo sin duda alguna. 3 segundos. Arriesgando todo Boli. No, no lo hizo. Se quedó parado. Y cayó en la trampa. ¿Cómo no? Así tenía que ser. Por el nivel 1 de Fox. 2-2 la final de algarabía pura. Ya está Fox al final. Todavía finiquitando esto. Y no podía ser de otra manera, Will. Último punto. Hay bracket reset. Hay campeón. Vamos a averiguarlo, hermano. Puede ser ahí. ¿Cuántas veces vimos ese Desperation Move? Y siendo efectivo, me parece que en ese match pegó en todas las ocasiones. Así que, pues bueno, una buena herramienta que tiene ahí a su favor Fox. Y de momento, esto está empatado a 2. Se está buscando ya el reset. Bien ahí encontrando ese crouching C para meter los recas. Boli había perdido en los dos anteriores el primer match. Aquí fue clave Chizuru para derrotar a Yori. Vamos a ver si ahora lo logra con Yori. Porque de momento se ve dominante la Chizuru de Fox. Viene ahí, lo bota, lo mantiene en las esquinas. Bien, intercambio ahí con el gancho. Le va a castigar el whip del gancho. Aquí está por terminarlo. ¡Uy! Se entrega ahí Boli. Aquí lo termina y Fox logra empezar con ventaja. Que esto es lo que le ha dado vida en este match, mi querido Tepi. Quiere resetear el bracket. Quiere otras 3 peleas, Fox. ¿Podrá conseguirlo? Lo hizo, es verdad. Bien lo dijiste, en los últimos 3 puntos Chizuru ha maniatado a Yagami y no ha podido regresar. Ahí está el Hammer, que bien lo sujeta ahora con Yashiro. Se espera un poco buscando cambiarle guardia, no lo hizo. Hay counter, patada abajo, la que impacta ahora un overhead ahí Fox. Y sí, lo tiene a distancia, muy lejos a Yashiro. Ahí está, nivel 1, multimágenes, 12 golpes. Gran ataque el de Fox, sigue el robo de daño, el robo de sangre, que ha sido contraproducente para Boli. Mitad de sangre eliminada para Yashiro. Es turno de Athena. Clave el round que estamos por ver, amigos. A la voz, The Racing Heat, Big Will.
aquí vamos a ver si ya logra sacar ventaja Fox. Porque de momento Bolly estaba empatando esto, pero aquí ya con el soneo está haciendo lo mejor Fox. Y con ese nivel 1 lo bota ahí para mantenerlo a distancia. Viene el air to air con la patada. Agarre. Está parejo, pero se siente la peligrosidad. Viene el confirma ahí de parte de Yashiro. Terminando con el command grab. Y ahí con el martillo. Viene el agarre. Va a buscar el mix-up. Le hace el critical. ¡Uy! Pero no le entró ahí. No se tuvo confianza Bolly. Agarre. Cerca de terminar. Vamos a ver si no viene el gancho. Bien la defensa de Bolly. Fireball de parte de Fox. Y aquí termina con el Phoenix Arrow. Así que ventaja total para el buen Fox, que está buscando darle un reset aquí al torneo, mi querido Tepi. Tiene bracket reset ahí Fox y tiene todo para conseguirlo, muchachos. Rising Tackle agazapado abajo. Ahí Bolly esperando solamente el salto de Athena. Hacia atrás, no. Mete esa patada también para eliminar el gancho. Bolly tiene que aguantar. Lanza barrida, no, se fue al frente. Bien. Y consiguió, otra vez, por tercera ocasión consecutiva, round para campeonato a favor de Bolly. Fox, el bracket reset, muchachos, tiene dos barras, tiene que ser muy inteligente Bolly, porque cualquier salto lo va a contrarrestar con el movimiento de desesperación ahí, King, para Fox. Ahí está, mira, primer salto, y ahí va, aguanta, backdash no sirve para Terry. Ya había arriesgado con ese poder ahí. Bolly lo tiene, por supuesto. Aguanta con todo, Fox. Es la estrategia con King. No se ve de otra manera. Te lo había dicho, hermano. Fox es muy bueno, tanto al ataque como a la defensiva. Y acá la defensiva, sin arriesgar, lo está logrando muy, muy bien. Excelente estrategia. Y ahora sí, se regaló. No lo aprovecha Bolly, recién lo hace. Dos golpes. Se quedan sin recursos ambos. Bolly, una vez más, el Barnacool quedó expuesto. Habrá bracket reset. Tres puntos más. Así de sencillo. Regresa desde el mismísimo infierno. Las puertas del purgatorio, Fox. 2-0. Se repuso y consigue resetear el bracket. Otros tres puntos, muchachos. Bracket reset, Will. Y nos quedamos tres puntos más. Ahora sí, es la final. ¡Ay, reset, amigos! Ya que iniciamos, Will. Sí, el que gana aquí va a coronarse como campeón. Logra resetear aquí Fox. Y está en esa seguidilla. Vamos a ver si continúa dominando a Yori con esta Chizuru. No ha habido respuesta de parte de Bolly. Ni cambio de personaje, ni cambio de posición en los personajes. Así que se tiene fe en el match, aunque lo haya perdido tres veces en las anteriores. Vamos a ver si aquí es más de lo mismo. Bien ahí el antiaéreo de parte de Fox. Intentaba también con ese gancho Bolly. Le cae de frente con el overhead, pero lo detiene con el crouching G. Bien ahí lo bota. Ahí lo puede castigar, no lo hace de esta manera. Así la segunda vez no la perdona. Ya está a nada de terminarlo aquí Bolly y ser importante para sacar ese punto que tanto necesita, porque ya lleva tres derrotas seguidas. ¡Uy! Ahí con el gancho está a nada de terminarlo. Se entrega también con el gancho Fox. Lo termina ahí el buen Bolly. Y esto se pone 1-0 para Bolly en rounds. Pero está muy parejo, mi querido Tete. Y la verdad que se vio muy parejo esto, se quitó la malaria de tres victorias consecutivas de Chizuru, pero realmente es como una derrota, ¿no? Le quitó muchísima sangre todavía al final ahí Fox, y sí, neutralizó con Athena a Yagami, una realidad, tenía muchísima más disposición Bolly en caso de haber confirmado, no lo hizo, y por ende, pierde a Yagami rapidísimo, es turno de Yashiro. Vamos a ver, tiene nivel 1. Ataque de zona, aquí la estrategia de Fox está cantadísima, Will. Va a ser defensa, hermano, puro esperar. Ahí está, así lo va a lanzar. Todo fundido, dicen por acá. Así es, pero ahí está, es el juego, ¿no? Que va a lanzar Fox. Bolly tiene que aprender, ¿no? A neutralizar también ese ataque. Es muy echado a la ofensiva Bolly, por eso está pagando, ¿no? En estos momentos, ahí está otra vez Fox aguantando todo. Ah, ahora sí, es el momento. Una oportunidad que necesitaba. Lanza nivel 1, pero de todas maneras queda muy expuesto. Está dañado ya Shiro todavía. Por la espalda, patada directo ahí al chamorro de Athena. Otro más, se va, se acabó.
muy bien, está contrarrestando a su rival Fox. Una estrategia defensiva que está haciendo diferencia, Will. Sí, y estoy notando ya algo de desesperación en Boli, que no ha tenido respuesta en tres matches con este 4 a esta estrategia que está presentando Fox. Vamos a ver si no se le cansó ya el caballo. Bien ahí el Desperation Move. Ahora sí logra entrar, ¿no? Confirma el Jump In, pero está sacando daño ahí con el agarre. La barrida de parte de Fox. Siguen los dos a la medio del escenario. No hay antiaéreo tampoco ahí de parte de Boli. Ahora sí lo hay de parte de Fox, que está cerca de terminar ya también con la vida a Boli de Athena. Va a ser importantísimo sacársela ya de encima porque no le va a quemar. Y ahí lo va a hacer con la barrida. Llega hasta el último personaje, pero tiene una ventaja algo palpable, el buen Fox. Tiene dos recursos. Cualquier salto de Terry, esto se va a acabar. Así de sencillo. Muy bien manejada King, muy bien manejada Athena para Fox, con una estrategia defensiva, ultra defensiva se podría decir. Sin embargo, le dio vuelta, le dio giro y era lo que necesitaba Fox. Ahí está completamente aplicando el nivel 1 con King. Listo, cayendo en la trampa. Es un juego mental en estos momentos en el cual Fox está ganando, está venciendo. Cuarta victoria consecutiva, primer punto del reset. Y Fox tiene ventaja, así de sencillo. Quiere campeonar, no puede responder Boli. Y listo, muchachos. ¿Qué más se puede decir, Will? No, está tremendo todo esto porque ya logra una victoria Fox, una victoria más, o sea, 4 al hilo. Y esto cada vez se espera más a Boli, que ya hace un cambio de perdida en la alineación, en el orden, perdón. Mete primero a Terry, vamos a ver si le funciona para enfrentar a esta Chizuru, que le ha dado problemas con Yori. Y de momento empieza agresivo Fox, ya lo mandó a la esquina, que es lo que busca usualmente con esta Chizuru. Cambio de posiciones. Los dos con buena defensa de momento. Entrando el overhead, uy, ahí lo van a castigar de manera correcta, buen daño. Esta ventaja de Fox es bastante buena en este match. Ahí le entraba también con el Rising Tackle. Bien ahí, doble slide de parte de Fox, no ha podido contrarrestarla. Oh, qué bonito juega Fox, hermano, la verdad. Sí, tiene un juego de Chizuru ofensivo muy bueno y de defensivo con las otras dos personajes. Y ahí con el overhead no va a terminar y se pone por delante Fox, que ya está en dominio total del match. Está cayendo en la imprecisión Boli, aunque usted no lo crea. Bonito juego el que lanza Fox ahora con Chizuru. Gran respuesta sin duda alguna, jóvenes. De verdad, poniéndose también el overall acá Fox, haciendo todas las justas, ¿no? ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido al Médico Tepic. Viejo, sí invitamos. Puse ahí el flyer ayer en la noche. Que no lo hayas visto tú, no es mi problema, hermano. Fuerte abrazo, médico. Hasta Tepic. Ahí está, neutralizando ahora a Yagami. No sé qué estrategia quería Boli al colocar a Terry. Al principio el caso es que no sirve, No sirve. Quizás es Yagami contra Athena. A ver si puede, ¿no? Quiere distancia contra distancia, ya que los dos, tanto la Psycho Bola como el Fireball también de Yagami, son muy veloces. Se van a contrarrestar en eso, Will. Dale. Correcto. Bien ahí los Fireballs. De Fox. Bien ahí con el Command Grab. Terminando con el espejo. Confirmando incluso ahí el Fireball con la Sweep. Terminando con recas, muy bien ahí, Boli. ¿Qué es eso? No, y el otro cae también. Logran trade a pesar de eso. Bien ahí el Jump In para castigar ahí esa Psycho Ball. Buen daño que sacó ahí Boli. Buscando ese arco de brinco también de Yori. Bien, también otra vez el espejito. Cerca de terminarlo va a ser con el Phoenix Arrow. Y al final se entrega con el gancho. Es desesperación total ya para Boli, me parece, mi querido Tepi. Y esto lo puede aprovechar bien Fox, ¿eh? Mucha desesperación la que se ve ahora sí en los movimientos de Boli. Lo está neutralizando de fúrica manera acá Fox, por fin. Contrarresta con un back throw, hermosas gemas de frente sobre Yashiro.
DP en estos momentos, aguantando el salto también de su rival. Psycho Bolitas, counter ahora, va a buscarlo, lo encuentra. Ahí Boli quiere llevar esto al último round. Difícil, complicado todavía, tiene algo por robarle ahí Athena, sobre todo por las dos barras, ¿no? No hay command grab. Sigue la bolita, a distancia todo, puro soneo. Puro soneo. Ahí está otra vez. Codazo de frente y DP. Y ahora soneo y sigue. Y ataque de zona y todo. Todo para Foxes de esta manera. Cayendo en la imprecisión, cayendo en la trampa, cayendo en los saltos. Vaya manera de jugar por parte de Fox. Qué bien lo está haciendo de manera defensiva. Y Boli no puede leerle el movimiento acá. Willy, increíble la voltereta que se está viendo. Fox consigue. Alguien se salió ahí, todo, anda bien ardilla el que se el salió. 2-0. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien se salió ahí de la sala? Díganle a Boli que le falta una, todavía tiene una vida. Pero por lo pronto leemos, si quieres, Tepi, lo que dicen acá en el chat del Twitch. Dice, no soy canal random. Dice, ¡gana Boli! Se le subió la lagartija a Boli. Todo por no usar al Yusa Team, dice. Faltó por ahí Lucky. Ya no se le vio a Boli, ¿eh? Vamos a esperar. Solamente Fox está en match point. Esperándome la pelas líquido. Dime, sí, tú todo lo tuyo, Will. Ve, pon un vasito con agua, güey. Nosotros acá estamos esperando, muchachos, la respuesta por parte de Boli. 2-0 hasta el momento, Fox. Esperando solamente, si no, ya sería, ¿no?, el título para Fox Games. Esperando por Marquillo y la pelea. A ver qué dice Boli ahí, ¿eh? Gracias ahí a Lerian por el follow. Gracias, mi Kike, por seguir aquí este canal. Ok, vamos a esperar. Perfecto. Entonces. Unos momentos, ¿no? A ver. Pavel Valle dice, apúrale, Fox, me haces desvelar, dice. Muy bien, la verdad, Fox, la estrategia, la verdad, le está funcionando. Contrarrestó, le encontró el modo, ¿no?, a Boli, ahí, Will. Sí. Y no pudo Boli después de eso. No ha podido descifrar ese juego de Firewalls de Athena, ni de King. Y se ve ya muy desesperado Boli, no sé si haya encontrado algo más, pero me parece que ya está totalmente en la cabeza de Boli el buen Fox. Sí. Vamos a esperar solamente, muchachos, por favor. Que nos digan, ¿no? Muchas gracias, Eric Clapton. Disculpas, vamos. Gracias ahí a Venga. Red Demon 4 por el follow. Gracias, bienvenido al canal, hermano. Dice, no soy canal random, fue por un cigarro el Boli aplicando las maestras. No sé si vaya a jugar, ¿eh? No sé qué vaya a pasar. Dale, Fox, venga. Sí, comenta ahí Red Demon que saludos al buen Fox, que recientemente cerró su local. Sí, ya no lo comentaba aquí el Tepi, ya vendrán tiempos mejores y pues una vez que también pasemos esta mendiga pandemia que nos ha pegado a todo mundo de diversas maneras, mi Tepi. Así es, maldita pandemia, ¿no? Maldita. La verdad que a muchos de nosotros nos está pegando, ¿no? Demasiado, así que... Bueno, ni hablar. Abrazo ahí para Fox y ojalá y pueda recuperar su local algún día, ¿no? Regresar fuerte. Y bueno, las retas famosísimas y legendarias de Fox Games. Estamos esperando solamente Marquillo de la última indicación. Ahí está, último ahí punto. Está ya entraron. O seguimos vivos, ¿eh? Muy bien, Boli mantiene a Yagami, a Yashiro y a Terry. También Fox sigue con su tercia de IVA. Le cambió la estrategia a Fox. Y le ha funcionado bastante, Will. Sí, ahí Fox con un
con una combinación de juego ofensivo y defensivo, porque con Chizuru juega muy a la ofensiva y con las otras dos personajes juega muy a la defensiva. No ha podido descifrarlo todavía Bolly, que ahora manda sorprendentemente a Yachiro como primero, mi querido Tepi. Sí, no sé cuál sea la visión, ¿no?, por parte de Bolly, sobre todo porque Chizuru tiene muchísima velocidad y mayor ventaja sobre Yachiro, aunque Bolly nos está haciendo quedar mal en el comentario, haciéndolo excelente ahí contra Chizuru, venciéndole ya la mitad de sangre. Excelente DP, la finta que no fructifica para Fox, sí lo hace para Bolly, y sigue, y ahora sí, mete esa patada hacia atrás doble, ja, azotando a la bestia, y listo. Es mucha ventaja la que consigue con Yachiro acá Bolly, Will, y puede regresar, es el momento de Bolly. Ya demostró que contra Athena con Yashiro sí ha podido vencerla, así que hay que verlo, hermano. Bien ahí Bolly, le funciona de momento escoger primero a Yashiro. Ya se quitó uno de los de las piedras en el zapato que tenía ahí con esa Chizuru. Vamos a ver si logra pasar por este soneo ahora de Athena. La ventaja es momentánea en la vida para Fox, pero en la posición tenemos ventaja para Bolly. Viene ahí el command grave, el espejito. Está mandando en la esquina otra vez con los fireballs. Intenta el soneo. Cerca de terminarlo tenemos a Fox. Una vez más con el Desperation. Uy, le falla ahí el timing. Uy, pero también le falla la Psycho Sword ahí a Fox. Taca buen daño haciendo bien el trabajo ya, Chiro. Y ahí con el Desperation Move se lo va a llevar Fox para ponerse esto ya los dos en el segundo personaje, pero ventaja es un poco de ventaja para el buen Bolly. Aunque es ligera, ¿no? Así que no significa nada acá esta ventaja mínima para Bolly. Ahora sí se está despuntando con Yagami. 5 hits logrados sobre Athena. Otro garrazo más. Por fin Fox retrocede, aplica el boost. Ahí está, impactando. Excelente movimiento para Fox. Otro más, viene el poder, claro que sí. Un golpe solamente. Queda expuesta Athena, se zafa del grab. Hermoso comeback el de Fox, amigo. ¡Qué respuesta, sin duda! ¡Grande! Acá el regreso con Fox. No fue chip damage. No chipeó ahí a Yagami. Aguantó el último pixel todavía Iori. Y Bolly. Y de todas maneras tiene ventaja, pero es mínima, Will. Así es, le erró por unos 2 puntitos de vida ahí el cálculo del buen Fox. Pero estuvo cerca de terminar con Yori, que aquí está buscando bien el Air to Air contra esta King, que ya sabemos que la especialidad es el Desperation en nivel 1. Lo va a confirmar con el Trap Shoot. Y aquí se va a ir en este round rápidamente Yori para ponerse ya Fox en Tournament Point, mi querido Tepi. Lo que diría, ¿quién diría? ¿Quién lo iba a pensar? 3 oportunidades tuvo Bolly para quedar campeón. No pudo aprovecharlas. Fox le dio la vuelta. 5 victorias de manera consecutiva. 2-0 el marcador. Y esto es Championship Point. Qué bien, confirma arriba con ese CD. Lo tiene en la esquina. Se zapa otra vez con counter ahí King. Ataque de zona para Fox. No va a atacar. Va a esperar. Lo busca al final. Buena barrida. Sigue otra vez. Todo calculado, queda neutro la posición de King. Otra más, Bolly aguantando con todo. No puede. Fox neutralizando completamente el ataque de Terry. Patada frontal, es una solamente. Ya llegó el Warcrush y otra vez, atacar de nuevo. Y sigue, y aguanta y retrocede Fox. Y son 20 segundos. Y tiene todas las barras y lanzan doble counter. Y el que impacta es el de Bolly. Y sigue con Venom Strike otra vez. Y el salto es neutro. Increíble el juego que consigue acá Fox para vencer a su rival. Es el momento de Bolly. No lo aprovecha. 5 segundos. Victoria para Fox. Campeonato para Fox. Y en el torneo de la beta de la 98 UM en Arcade Rumble y Face Trip Latinoamérica. Es para Fox. Me lo llevó Fox al último, Y fueron 6 victorias consecutivas, Tepi. No encontró respuesta a Bolly. Empezó ganando 2-0 y vinieron las 6 victorias de manera consecutiva para el buen Fox, que se proclama campeón de este primer torneo que hacemos
del VM98 VM con el nuevo Netcode, con este beta que nos entregó tan interesante de SNK. Y enhorabuena para el buen Fox. También enhorabuena para Boli, que nos dio muy buenos momentos de hype y se lleva un súper honroso segundo lugar, mi querido Tepi. El campeón sin corona, ¿no, Boli? Muchísimas gracias, muchachos. Gran torneo el que nos aventamos, casi 4 horas. Un gusto, un deleite, casi un orgasmo estar acá con ustedes en Arcade Rumble y FightStream Latinoamérica, buscando, por supuesto, Boli, mayor colaboración, ¿no? Muchísimas gracias, hermano. Ya sabes, un honor, un placer. Gracias ahí al Popín, un saludo también a Popín Cantú, un excelente caster también de Monterrey, saludando acá en el Twitch. Y gracias a todos por escucharnos, sin ustedes nada de esto sería posible. Muchas gracias a Marco ahí por la invitación y a Tepi por hacerla de mi sensei en estos momentos. Ya estaba bastante oxidado en el tema de la King of Fighters 98, pero aquí aprendiendo de los mejores, esperemos vernos en más ediciones, mi querido Tepi. Un abrazo, viejo. Muchísimas gracias. Amigos míos, esto fue el torneo beta de la KOF 98 UM. Somos Arcade Rumble. Somos FightStream Latinoamérica. Rising Heat, Big Will, Tepi 69. Les agradece tu atención. Buenas noches. Gracias. Hay que descansar. Pásela bonito. Los dejamos con esto. Hasta la próxima, muchachos. Recuerden los torneos de la MM Series aquí en Arcade Rumble y lo retro por allá en FightStream Latinoamérica, Twitch y Facebook. Les agradece su atención. Hasta pronto. Buenas noches. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma, invite. Bye bye, bola de manco. Bye bye.